Capítulo 7. Karen y Bárbara estaban lavando los platos del día y la colada de la semana. Por encima de ellas, Joe montaba guardia. Arbustos y luego árboles habían sido talados en torno a la zona que utilizaban para los baños, un animal de presa no podía acercarse sin que Joe pudiese disparar con libertad. Sus ojos los dirigía constantemente de una parte a la otra, mirando posibles rutas de llegada. No desperdiciaba ni un segundo de su vigilancia. Karen dijo: Barbie, esta sábana no soportará otro lavado. Está hecha jirones. Necesitaremos trapos. ¿Pero qué utilizaremos en vez de sábanas? La culpa es de este jabón. Karen cogió un puñado de un recipiente que había en la orilla. Era blando, gris y áspero y parecía como una especie de potaje semisólido. El jabón causa agujeros, afirmó. No temo que nos falten sábanas, pero sí el día en que se nos acabe la última toalla. Que pertenecerá a mamá, afirmó Karen. Nuestro oficial de racionamiento tendrá algún motivo excelente para que así sea. Mala, mala. Karen, Duke ha hecho un trabajo estupendo. No criticaba. Es su amiga Erie. ¿Erie? Eddie Borrey, querida. Bárbara apartó la vista y comenzó a levantar un par de maltrechos pantalones vaqueros. ¿Qué opinas de mí? ¿Me censuras?, preguntó Karen. Todos tenemos defectos. Seguro. Todo el mundo, excepto yo. Incluso papaito tiene los suyos. Le duele el cuello. Bárbara alzó la vista. Le duele el cuello a Hugh. Quizás se aliviaría si le diésemos masaje. Karen soltó una risita. Tu debilidad, hermana mía, es que no comprendes una broma. Papaito es de los del cuello rígido y esto no se lo cura nadie. No tiene debilidad y eso es su debilidad. No frunzas el ceño. Amo a papá, lo admiro, pero me alegro de no ser como él. Llevaría toda esta carga hasta los arbustos espinosos. Maldita sea, ¿por qué papá no almacenó pinzas para tender? Esas espinas son tan malas como el jabón. Podremos pasarnos sin pinzas para tender. Hugh hizo un trabajo increíble. Todo desde un reloj con 8 días de cuerda. Que se estropeó, enseguida. Hasta herramientas y libros y no sé cuántas cosas más. Karen. No salgas así. Karen se detuvo, un pie en la orilla. Tonterías. El viejo Joe no mirará. Eso es malo, resulta humillante. Creo que le provocaré un poquito. No harás tal cosa. Joe es un caballero bajo todas las circunstancias. No le empeores las cosas. Deja esa carga y espera y lo sacaremos todo a la vez. Está bien, está bien. No puedo dejar de preguntarme si es que es humano. Lo es. Yo te lo juro. Un Barbie, no me digas que el casto Joseph se te insinuó. Cielos, no. Pero se ruboriza cada vez que paso junto a él dentro de la casa. ¿Cómo lo sabes? Bueno, adquiere un tono casi purpúreo. Karen, Joe es bueno. Desearía que le hubieses oído hablar sobre Doc, explicando. ¿Explicando qué? Bueno, Doc comienza a aceptarme. Ayer lo tenía en brazos y noté algo y dije, Joe, Doc está engordando terriblemente. ¿O es que siempre es así? Entonces fue cuando se ruborizó. Pero respondió con una dulce seriedad, Bárbara, Dr. Livingston no es un gato en masculino como él se cree. El viejo Doc es más una hembra. No es gordura. Ejen, mira, Doc va a tener cachorros. Lo dijo balbuceando. Parecía creer que eso me trastornaría. No pasó así, claro, pero me dejó asombrada. Bárbara, ¿quieres decir que no sabías que Dr. Livingston supongo es una hembra? ¿Cómo iba a saberlo? Todo el mundo le da tratamiento masculino e incluso su nombre es masculino. Un doctor puede ser una hembra. ¿No se te ocurrió pensar en un gato salvaje? Nunca. Doc es muy cariñoso. Sí, con un gato persa al principio, uno no puede estar segura de si es macho o hembra. Pero los símbolos autoritarios de nuestro gato, bueno, de la raza de nuestro gato, son destacados. De haberme fijado hubiera creído que lo habían castrado. Karen pareció sorprendida. Que no te oiga papá decir eso. Jamás consentiría que se alterase la condición de un gato. Papaito cree que los gatos son como ciudadanos. Sin embargo, me sorprendes. Gatitos, Eso dice Joe. Y no me fijé. Karen pareció turbada pensándolo bien, últimamente no le he tenido en brazos. Le acaricié y traté de impedir que se metiera en medio. Estos últimos días no resultaba prudente abrir un cajón, te lo encontrabas de pronto dentro. Quizá buscaba un lugar para tener los gatitos, claro. Debí habérmelo imaginado. Karen, ¿por qué sigues hablando de él en forma masculina? ¿Por qué? Ya te lo dijo Joe. Doc se cree que es un gato macho. ¿Quién soy yo para discutírselo? Siempre se creyó así. Era el gato más travieso que tuvimos jamás. Un gatitos. Barbie, la primera vez que colocamos un gato macho para Doc, lo echó a bufidos, así que dejamos de preocuparnos. Una encargada del calendario, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? 62 días. Lo he repasado en los libros, el periodo de gestación de los gatos va desde 60 días hasta 70.
Entonces será en cualquier momento. Apuesto que los tendrá esta misma noche. Los gatos jamás tienen sus cachorros ahora conveniente. Bruscamente Karen cambió de conversación. Barbie, ¿qué es lo que más echas de menos? Cigarrillos. Dejé de pensar en ellos. Me imagino que los huevos. Huevos para desayunar. Papaito no planeó eso. Huevos fertilizados y una pequeña incubadora. Bueno, sí que lo pensó, pero no llegó a construirla y ahora de cualquier forma, los huevos se habrían estropeado. Sí, echo de menos los huevos. Pero ojalá las vacas pusieran huevos y papá hubiese descubierto cómo conseguir huevos de vaca. Helado de crema. Leche fría. Manteca, siguió Bárbara, plátanos con nata. Chocolate malteado. Basta. Barbie, me estoy muriendo de hambre ante tus ojos. Bárbara, la pellizco. Pues no adelgazas. El hecho es que diría que has engordado. Quizá. Karen se calló y continuó con los platos. Al poco dijo en voz baja. Barbie, Doc no dará mucha sorpresa a la comunidad, por lo menos, tanta como yo. ¿Qué dices? Estoy embarazada. Ya me oíste. Embarazada. Encinta, si insistes que te lo diga en un término técnico. ¿Estás segura, querida? Pues claro que estoy segura. Recuerda el motivo de tu venida a casa aquella noche del bombardeo. Tenía que decir a mis padres que me había casado, sin su consentimiento, sin que lo supieran. Fue, como sabes, algo imprevisto. Él tuvo que incorporarse a filas. Sin embargo, aquella noche iba a decirlo de no haberle llamado tan repentinamente. Por eso confié en que tú me ayudaras. Es verdad, Karen, me acuerdo perfectamente. Pero, ¿cómo no se lo has dicho a tus padres durante este tiempo? ¿Para qué? La mayor parte de las noches, cuando estaba a solas, lloré pensando en mi esposo. Sé con certeza que estará muerto. El bombardeo atómico fue implacable. Bueno, pero... Sí, tienes razón. Debía hablar antes, pero hemos tenido demasiado trabajo, muchas preocupaciones, infinitas necesidades. Todos hemos estado muy atareados y yo no quise preocuparles más, iniciar una escena con mamá, ya la conoces. No creo que... Sí, Barbie, mamá es autoritaria. Mamá es severista. Mamá hubiera deseado planear mi futuro, dirigirlo con arreglo a sus caprichos. Sé que a papá no le hubiera importado que me casara con el elegido por mi corazón. Pero mamá, eso es harina de otro costal. De pronto, Karen guardó silencio. Bárbara le pasó una mano en torno a los hombros. Debes decirlo. Sí, lo sé. Karen se echó en brazos de su amiga Barbie, estoy de 4 meses. Y tengo miedo. Bárbara la abrazó. Vamos, vamos, querida. Todo irá bien. Y un infierno, balbuceó Karen. Mamá va a poner el grito en el cielo y aquí no hay hospitales ni médicos. Oh, ¿por qué no estudiaría Duke Medicina? Barbie, sé que voy a morir. Karen, eso es una tontería. Han nacido más niños sin médicos y hospitales que los que lo hicieron en una clínica maternal. Tú no tienes miedo de morir, tú tienes miedo de decírselo a tus padres. Bueno, eso también. Karen se secó los ojos. O Bárbara, no te enfades, pero te invité para que me ayudasen aquel fin de semana. Me imaginé que mamá no armaría tanto escándalo si estabas presente. La mayor parte de las chicas de nuestro curso son o demasiado formales o demasiado ligeras. Bueno, lo eran. Pero tú eres distinta y sabía que me defenderías. Ya te lo dije, querida. Bárbara secó una lágrima de la cara de Karen y le acarició la mejilla. Me alegro de estar aquí. ¿Cuándo piensas decírselo a tus padres? Bueno, pensaba hacerlo. Pero estando mamá hecha pedazos y papá abrumado con la carga de preocupaciones, no encuentro nunca el momento adecuado. Karen, tú no tienes miedo de decírselo a tu padre, sino a tu madre. Bueno, principalmente es mamá. Pero también papá. Además de verse sorprendido y dolido, creerá que fui una tonta al no tener confianza en él. Bueno, seguro que se sorprenderá, aunque dudo que te considere una tonta. Bárbara dudaba. Karen, no necesitas sufrir esta prueba sola. Yo la compartiré. Eso es lo que esperaba. Por eso te pedí entonces que vinieses a casa y ahora me he confiado. Me refiero a compartirla en realidad. También estoy embarazada. ¿Qué? Sí. Podemos decírselo juntas. Buen Dios, Bárbara. ¿Cómo sucedió? Bárbara se encogió de hombros. Un descuido. ¿Cómo te pasó a ti? Karen sonrió de pronto. ¿Cómo? Tienes razón. Bueno, querida, ¿se lo decimos? Ya hablaré yo. Aguarda un momento. Tú no tenías intención de decírselo a nadie, ¿verdad? ¿Por qué no? Respondió Bárbara con sencillez. Iba a esperar, claro, hasta que se notara. Karen miró la cintura de Bárbara. No se te nota. ¿Estás segura? He tenido ya 2 faltas. Estoy embarazada. O enferma, que sería peor. Reunamos la colada y se lo decimos. Oh, puesto que no se te nota y a mí sí, he tenido cuidado de no desnudarte cerca de mamá. Puesto que no se te nota, dejémoslo estar y utilicémoslo en caso de que las cosas se pongan feas. Como gustes.
Karen, ¿por qué no se lo dices primero a Hugh? Luego que se lo cuente él a tu madre. Karen pareció aliviada. ¿Crees que está bien? Hugh preferiría saberlo si no estuviera tu madre presente. Ve a buscarle y díselo. Yo pondré la ropa a secar. Está bien, lo haré. Y deja de preocuparte. Tendremos nuestros hijos y no habrá dificultades y los criaremos juntas y será divertido. Seremos felices. Los ojos de Karen se iluminaron. Tú tendrás una niña y yo un niño y se casarán y seremos abuelas juntas. Ahora me pareces más Karen que nunca. Bárbara la besó. Corre a decírselo a Hugh. Karen encontró a Hugh colocando ladrillos para construir el horno. Le dijo que quería hablarle a solas. De acuerdo, asintió él. Déjame que le diga a Joe que prenda fuego a esto. Debo inspeccionar la acequia. ¿Vienes y hablaremos? La entregó una pala y se cargó el rifle. ¿Qué pasa por tu cabecita, niña? Alejémonos un poco más. Caminaron siguiendo una serie de desigualdades de terreno hasta alcanzar cierta distancia. Hugh se detuvo, tomó el rifle y se lo cambió a su hija por la pala y empezó a levantar una zona de pared. Papaito, ¿no te has dado cuenta de que hay escasez de hombres? No. Hay 3 hombres y 3 mujeres. El aparejamiento ideal. Quizá debí decir solteros elegibles. Entonces, dilo. Está bien, ya lo he dicho. Necesito consejo. ¿Qué es peor? ¿El incesto o que me convierta en una vieja solterona? Hugh colocó otra palada, la aplastó con la herramienta. No me gusta que fueses una vieja solterona. Eso lo resuelve todo, porque pienso igual. ¿Cómo catalogas esos otros hechos? El incesto no lo apruebo en absoluto, respondió Hugh. Lo que no deja la segunda solución. Espera, Hugh se quedó mirando con fijeza a la pala. Ese es un problema que nunca esperé, pero nos vemos enfrentados a muchos problemas nuevos. En Australia no son raros los matrimonios de hermano con hermana. No resultan necesariamente malos, frunció el ceño, pero está Bárbara, tendrías que aceptar la poligamia. Basta, papaito. El incesto no es solo entre hermanos. La miró con fijeza. Has logrado desconcertarme, Karen. Querrás decir sorprenderte. No, desconcertarme. ¿En serio sugerías lo que implicaban tus palabras? Papaito, contestó ella con severidad, de ese asunto no puedo bromear. Si tuviese que elegir entre Duke y tú, me refiero, como marido no lo pensaría dos veces. Hugh se secó la frente. Karen, esa afirmación no se puede tomar en serio. Hablo en serio. Tendré que tomarlo así. Debo comprender que has eliminado a Joseph. ¿O no le has considerado? Pues claro que lo consideré. ¿Y bien? ¿Cómo podía evitarlo, papaito? Joe es bueno. Pero es un simple muchacho, aunque sea mayor que yo. Si yo le dijese, se sobresaltaría. No. ¿Acaso tiene que ver el color de su piel con tu elección? Papaito, me estás tentando para que te escupa en la cara. Yo no soy mamá. Quería asegurarme. Karen, ya sabes que el color de la piel a mí no me importa. En el hombre me interesan otras cualidades. Hace honor a su palabra. Cumple con sus obligaciones. Trabaja con honradez. ¿Es valiente? ¿Soportaría con ánimos una derrota? Según mis normas, Joe es muy hombre y eso es lo que me interesa. Me parece que te has apresurado al descartarlo. Suspiró. Si estuviésemos en Mountain Springs no te apremiaría que te casaras con ningún negro. Las presiones del medio ambiente son demasiado grandes, tales matrimonios casi siempre terminan en tragedia. Pero aquí no tenemos esos factores bárbaros. Por eso te recomiendo que pienses más en serio en Joe. Papaito, ¿crees que debo hacerlo? Podría casarme con Joe. Pero quería que supieses que si se me permitiese elegir, de los 3 elegiría a ti. Gracias. Y un infierno. Pero no hablemos más de eso. Hugh, de pronto, pareció como abrumado. Karen, siento terriblemente que no te haya proporcionado una lista más larga de la que elegir un futuro marido. Papaito, si he aprendido algo de ti, es que es inútil desperdiciar lágrimas llorando sobre lo que no tiene solución. Eso es propio de mamá, no mío. Y de Duke, aunque no es tan malo. En ese punto me parezco a ti. Tú cuentas los tantos que tienes a mano y juegas en consecuencia. No gimes por cartas que no se te han dado. Escúchame, papá. Sí. No vine aquí para hablar de matrimonio, sino para decirte algo mucho más delicado. Debí contártelo antes, mucho antes incluso de todo esto. Antes de que se produjera. Mi decisión estaba tomada la noche del bombardeo. Pero como temía más que nada a mamá, hice que Bárbara estuviera presente. Lo malo del caso es que el ataque atómico no me dio tiempo para hablar. Quiero decir, papá, que me casé. Así, de improviso, sin decírselo a nadie. El que Dios le tenga en su gloria, porque supongo que ha muerto, era militar. Iba a incorporarse a filas. No teníamos tiempo, apenas un par de días. ¿Recuerdas que estuve fuera 3 noches? Pues no lo pude evitar.
Me enamoré de él y a toda prisa, utilizando las facilidades de aquellos tiempos, contrajimos matrimonio. Luego, Hugh sacudió la cabeza. Lo que me duele es que no te confiaras a mí antes. De todas maneras, es inútil que te diga que siento la muerte posible de tu esposo. Y lo siento más porque no tuve ocasión de conocerlo. Con toda seguridad habría sido un buen hombre, digno de ti. Gracias, papá. Pero quiero decirte otra cosa. Estoy embarazada. Hugh dejó caer la pala y tomó a su hija entre sus brazos. ¡Oh, maravilloso!, exclamó. Al poco ella dijo. Papaito, no puedes disparar contra un oso si me estás abrazando. La soltó enseguida y cogió el rifle. ¿Dónde está? En ninguna parte. Pero siempre nos previenes para que estemos alerta. Oh, está bien, efectuaré servicio de vigilancia. ¿Cómo sabes qué? Lo sé positivamente. Y si te fijas en mí, lo averiguarás tú también. Gracias a Dios, exclamó Hugh. Karen le miró extrañada. ¿Por qué dices eso? Porque me alegro de que vayas a tener un hijo y mucho más de que no sea de ninguno de los que están aquí presentes, descontándome yo, naturalmente. Eso significará sangre nueva para la nueva raza, la nueva humanidad que tenemos que forjar nosotros. Entiendo. En estas circunstancias, me alegra. Te has adelantado a mí y nos darás un niño cuyo padre es de fuera de nuestro reducido grupo. ¿No lo comprendes, querida? Así hemos doblado casi las posibilidades de la supervivencia de esta colonia. ¿De veras? Piénsalo bien, no eres tonta. ¿Era sano el padre de tu hijo? Yo diría que sí. Me enamoré de su físico y de su carácter, papaito. Lo siento, querida. Fue una pregunta tonta, sonrió. No tengo ganas de trabajar. Vamos a divulgar la buena nueva. Está bien. Pero, papá, ¿qué le diremos a mamá? La verdad y yo hablaré. No te preocupes, nena. Tendrás ese niño y yo me ocuparé de todo lo demás. Sí, señor papaito, ahora me siento bien. Estupendo. Me siento tan bien que casi se me olvidó algo. ¿Sabías también que Dr. Livingston supongo va a tener cachorros? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Tuviste la misma oportunidad que yo de fijarte. Bueno, sí. Pero resulta molesto que te fijases en que Doc está embarazada y no te fijaras en mí. Simplemente pensé que habías engordado otra vez. ¿Verdad? Papaito, a veces te quiero más que en otras ocasiones, pero ahora creo que sea como sea te querré. Hugh decidió cenar primero antes de dar la noticia a Grace. La decisión quedó justificada. Según sus normas, le pareció como si Karen fuese una hija desgraciada, una deshonra, una perdida y que Hugh fuese un padre desnaturalizado y el culpable del problema que se había presentado. Hugh la dejó renegar hasta que ella hizo una pausa para recobrar el aliento. Grace, cállate. ¿Qué? Haber Farnham, no te atrevas a decirme que me calle. ¿Cómo puedes estar ahí sentado, cuando tu propia hija está en fragante delito afirmando que se ha casado y no sabemos siquiera si es verdad? Cállate, o te haré callar yo. Duke intervino. Calla, mamá. ¿Tú también? Oh, que haya tenido que vivir para ver el día en que. Mamá, mantente callada un ratito. Que papá se explique. Grace vibró de pies a cabeza, luego dijo. Joseph, sal de este cuarto. Joe, siéntate, ordenó Hugh. Sí, Joe, asintió Karen, por favor, siéntate. Bueno, si ninguno de vosotros tiene decencia para. Grace, estoy más a punto de darte una bofetada que nunca lo estuve en todos estos años. ¿Quieres callarte y escuchar? Grace miró a su hijo, Duke se había tomado la molestia de mirar hacia otra parte. Muy bien, escucharé. Aunque no creo que sirva de nada. Espero que sí, porque esto es de suprema importancia. Grace, es inútil censurar a Karen. Además de ser cruel, resulta ridículo. Su embarazo es lo mejor que nos ha ocurrido. Haber Farnham, ¿has perdido el juicio? Por favor, estás reaccionando en términos de la moral convencional, lo que es una estupidez. ¿De modo que la moral es una estupidez? Hipócrita, falso, embustero religioso. La moral no es ninguna estupidez, la moral debe constituir los cimientos de nuestra personalidad, siempre. Pero ten en cuenta que debemos aceptar la palabra de Karen de que se casó, y aunque no lo hiciera, la sociedad no existe, somos nosotros la única humanidad que conocemos, por lo menos, y es imposible prescindir de un miembro de nuestra sociedad, no discutiremos el asunto. El hecho es que está encinta y eso es una bendición para nosotros. Por favor, analízalo. Somos 6, 4 de una misma familia. Genéticamente, es un mal asunto, no se puede engendrar una casta con garantías de éxito. Sin embargo, de algún modo debemos florecer o nuestras propias vidas habrán sido desperdiciadas. Pero ahora habrá un séptimo. Eso nos da un motivo más para sentir esperanza. Ruego al cielo que los gemelos a que ha sido tan propensa la familia, aparezcan también aquí. Eso reforzaría el tronco étnico.
¿Cómo puedes hablar de tu propia hija como si se tratase de una vaca criadora? Es mi hija a quien amo. Pero causa de una importancia suprema, es una mujer y embarazada. Desearía que Bárbara y tú también lo estuvierais, pero por gente del exterior. Necesitamos variedad para la siguiente generación. No permaneceré aquí para que se me insulte. Simplemente dije desearía, hablando con la inteligencia, no con el corazón. En Karen vamos a tener ese milagro, debemos alegrarnos. Grace, hay que tratar a Karen con la máxima consideración durante su embarazo. Debes cuidarte de ella. ¿Insinúas que no lo haría? Eres el único que no se interesa por su bienestar, por tu propia hija. No importa que sea mi hija. Decidiría lo mismo si fuese el caso de Bárbara o el tuyo, o el de otra mujer. No más trabajo pesado para Karen. Esa colada que hizo hoy la harás tú, ya has holgazaneado suficiente. Tú la mimarás. Pero lo más urgente, no habrá más reprimendas, ni palabras duras, ni recriminaciones. Serás dulce, amable y gentil con ella. No me falles en esto, Grace, o te castigaré. No te atreverías. Espero no verme obligado. Hugh se enfrentó a su hijo Duke. ¿Me respaldas? Habla alto. ¿Qué quieres decir con eso de castigo, papá? Cualquier cosa que nos veamos obligados a emplear. Palabras. Sanciones sociales. Si es preciso, castigo físico e incluso la expulsión de nuestro grupo si no queda otro remedio. Duke tamborileó con los dedos sobre la mesa. Esto es decirlo de una manera brutal, papá. Sí. Quiero que pienses en todos los extremos. Duke miró a su hermana. Te respaldaré. Madre, tendrás que portarte bien. Grace empezó a sollozar. Mi propio hijo se ha vuelto contra mí. Oh, ojalá no hubiera nacido nunca. Bárbara, ¿me pides la opinión? Estoy contigo, Hugh. Karen necesita amabilidad. No se la debe reñir. Tú no te metas en esto. Bárbara miró a Grace sin expresión. Lo siento, pero Hugh me lo preguntó. Karen también me indicó que debía intervenir. Creo que se ha portado usted de manera abominable, Grace. Un niño no es ninguna calamidad. Eso te resulta muy fácil decirlo. Quizá. Pero lleva usted metiéndose con Karen sin parar y en realidad, no debería hacerlo. Karen dijo de pronto. Díselo, Bárbara. Lo de ti misma. ¿Quieres? Será mejor. O se meterá contigo desde ahora. Muy bien, Bárbara se mordió el labio. Dije que un niño no es ninguna calamidad. También estoy embarazada y me siento muy feliz. El silencio dijo a Bárbara que su propósito de apartar la atención de Karen había sido conseguido. En cuanto a sí misma, estaba tranquila por primera vez desde que comenzó a sospechar que se encontraba encinta. No había derramado una lágrima, oh, no. Halló que la tensión de la que no se dio cuenta acababa de esfumarse. Oh, perdida. No me extraña que mi hija se descarriase, expuesta a influencias como... Basta, Grace. Sí, mamá. Será mejor que te calles. Yo solo iba a decir... No vas a decir nada, mamá. Te lo aseguro. La señora Farnham se calló. Hugh prosiguió. Bárbara, espero que no sea una broma, que no intentes proteger simplemente a Karen diciendo eso. Bárbara le miró y no advirtió expresión alguna. No bromeo, Hugh. Estoy embarazada de unos 2 o 3 meses. Bueno, la alegría es ahora doble. Tendremos que relevarte del trabajo pesado también. Duke, ¿puedes cuidarte del huerto? Seguro. Joe también puede hacer lo mismo. Un debo seguir adelante con la cocina y el cuarto de baño. Las dos necesitaréis tales comodidades mucho antes de que nazcan los niños. Joe, aquella habitación extra a prueba de osos no puede ser aplazada ya, será esencial un espacio para las cunas y tendremos que trasladarnos fuera los hombres. Creo. Hugh. Sí, Bárbara. No te preocupes esta noche, puedo seguir con el huerto. No estoy tan avanzada como Karen y todavía no siento mareos por las mañanas. Te lo haré saber cuando necesite ayuda. Hugh permaneció pensativo. No. Oh, cielos. Me gusta cuidar del huerto. Las madres de los pioneros siempre trabajaban cuando estaban embarazadas. Solo cesaban de trabajar cuando venían los dolores. Y eso también las mataba. Bárbara, no podemos prescindir de ninguna de las dos. Os trataremos como las joyas preciosas que sois. Miró a su alrededor, ¿de acuerdo? De acuerdo, papá. Seguro, Hugh. La señora Farnham se puso en pie. En verdad, esta conversación me pone enferma. Buenas noches, Grace. No habrá cuidados del huerto para ti, Bárbara. Pero me gusta. Lo dejaré a tiempo. Supervisa, entonces. Que no te pille utilizando la azada. Nada de sembrar, podrías accidentarte. Ahora eres toda una señora campesina, pero de las viejas, de las feudales. ¿Acaso lees en tus libros qué cantidad de trabajo puede hacer una embarazada? Lo leeré, todo.
Pero bueno, soy partidario de mostrarme conservador. Algunos médicos mantienen a sus pacientes en la cama durante meses para evitar que pierdan al niño. Papaito, no esperarás que nos quedemos en la cama. Probablemente no, Karen. Pero sí que tendremos el máximo cuidado, añadió Bárbara. Se encuentra bien, esto puede dejarse zanjado esta noche. ¿Alguien quiere jugar al bridge? ¿O ha habido demasiada emoción? Infierno, no respondió Karen. El bridge no puede producirme un aborto, creo que no es tan violento como para eso. No, asintió su padre, pero el modo en que pujes podría producirte un ataque al corazón. Uf. ¿Quién quiere pujar como si fuese un cerebro electrónico? Mi vida es vivir peligrosamente. Lo creo, querida. No llegaron más allá que repartir las cartas. Dr. Livingston, que había estado durmiendo en el cuarto de baño, entró en aquel momento en la sala principal, caminando con las patas bien rígidas y casi arrastrando los cuartos traseros. Joseph, pareció anunciar, voy a tener esos cachorros ahora mismo. El gemido de angustia del gato, y su marcha tan extraña, hizo que el maullido fuera tan claro como las palabras. De inmediato Joe saltó de su silla. Doc, ¿qué te pasa, Doc? Empezó a coger el gato. Eso no era lo que necesitaba el Dr. Livingston, maulló más fuerte y forcejeó. Hugh dijo. Joe, déjalo estar. Pero al viejo Doc le duele. Ocupémonos del asunto. Duke, emplearemos luces eléctricas y la lámpara de campaña. Apagad las velas. Karen, mantas sobre la mesa y una sábana limpia. Enseguida. Hugh se arrodilló junto al gato. Calma, Doc. Duele, ¿verdad? No importa, no durará mucho. Estamos aquí, acarició la piel del lomo, luego suavemente palpó el abdomen con tracción. Deprisa, Karen. Listo, papaito. Levanta conmigo, Joe. Colocaron al gato sobre la mesa. Joe dijo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Darte a ti una Milltown? Pero a Doc le duele. Pues claro que sí, pero nada podemos hacer. Está pasando un mal rato. Es su primer parto, está asustada y es más vieja de lo que debería ser, para primeriza. No es nada bueno. Pero tenemos que hacer algo. Tú puedes ayudar calmándola, le estás comunicando tu miedo. Joe, si pudiese hacer algo, lo haría. Pero no nos queda más remedio que esperar y hacer saber a la gata que no se encuentra sola. No la asustes. ¿Quieres ese tranquilizador? Oh, creo que sí. Dáselo, Duke. No te marches, Joe, Doc confía en ti. Javier, si vas a estar en pie toda la noche por un simple gato, necesitaré un comprimido para dormir. No se puede esperar que nadie concilie el sueño con todo este jaleo. Un seconal para tu madre, Duke. No se le ocurre a nadie algo que se pueda emplear como cuna para los gatitos. Hugh Farnham repasó su memoria. Cada caja, cada madera, había sido usado, reusado y requete usado en infinidad de misiones. Construir un nido de ladrillos. Eso no podría hacerse antes de que amaneciese y aquel pobre animal necesitaba un lugar cómodo para esta misma noche. ¿Desmontar algunas estanterías? Papaito, ¿qué te parece el cajón de abajo del armario? Perfecto. Apilarlo todo en una litera. Acolchadlo. Utilizad mi chaqueta de caza. Duke, prepara una especie de marco para sostener una manta, la gata querrá tener una especie de cueva para sentirse segura dentro. Ya sabes. Pues claro que sabemos, contestó Karen. Deja de ponerte nervioso, papaito. Este no es nuestro primer parto de gatitos. Lo siento, nena. Vamos a tener una gatita. ¿Ves eso, Joe? La piel del gato se onduló desde la cintura hacia la cola, repitiéndose casi de inmediato el movimiento. Karen se dio prisa en sacarlo todo del cajón inferior del armario ropero, lo colocó contra la pared y puso dentro la chaqueta de caza. Volvió a toda prisa. ¿Me lo perdí? No, le aseguró Hugh, pero ahora mismo. Doc dejó de jadear para lanzar un gemido y entonces salió un gatito en dos rápidas convulsiones. Oh, parece envuelto en celofán, exclamó Bárbara maravillada. ¿No lo sabías? Preguntó Karen. Papaito, es gris. Doc, ¿dónde has estado? Aunque quizá no quiera responderme. La gata comenzó vigorosamente a lamer al recién nacido, rompió la membrana que le cubría y unas patitas finas, como de rata, se agitaron desvalidas. Un chillido tan fino y alto como para casi ser inaudible anunció su opinión del miedo. Doc mordió el cordón umbilical y siguió lamiendo, limpiando de sangre y mucosa y ronroneando fuerte al mismo tiempo. Al pequeño no le gustó y de nuevo emitió una casi silenciosa protesta. Patrón, preguntó Joe, coma, ¿qué es lo que le pasa? Es tan flacucho y pequeño. Es un estupendo gatito. Es un hermoso recién nacido. Doc, tu amo es un solterón, ¿no entiende? Hugh hablaba con dulzura y rascaba el gato entre las orejas. Siguió con tonos normales. Y es el peor caso de cachorro listado pero liso, tiras como los tigres y gris.
Doc alzó los ojos con aire reprobador, tuvo un estremecimiento y lanzó una serie de mucosas y aguas comenzando a masticar aquella masa sanguinolenta. Bárbara tragó saliva, se precipitó hacia la puerta y manoteó en el cerrojo. Karen fue tras ella, abrió y la sujetó mientras salía. Duke saltó Hugh guardia de osos. Duke fue tras las muchachas y asomó la cabeza. Karen dijo. Vete. Estamos a salvo. Hace una luna brillante. Bueno, dejad la puerta abierta, se retiró. Karen dijo. Yo creí que no tenías mareos matutinos. No los tengo. Oh, otra vez con náusea se sacudió de pies a cabeza fue lo que hizo Doc. Oh, eso los gatos siempre lo hacen. Déjame que te limpie la boca, querida. Es terrible. Es normal. Es bueno para ellos. Creo que así toman hormonas o algo por el estilo, pregúntaselo a Hugh. ¿Estás ahora bien? Eso creo. Karen. ¿Tendremos que hacer nosotras eso? ¿Lo tendremos? No quiero, no quiero. Oh, jamás pensé en ello. Oh, sé que no lo habremos leído en alguna parte. Hay muchas cosas que no hemos leído en ninguna parte, comentó Bárbara sombría, pero desde luego yo no haré eso. Antes dimito, prefiero no tener el niño. Camarada, le contestó con aspereza Karen, eso es algo que ambas debimos pensar antes. Apártate, me toca a mí el turno de vomitar. Al poco volvieron dentro, pálidas pero firmes. Dr. Livingston había tenido tres gatitos más y Bárbara logró contemplar la escena sin tener que echar a correr hacia la puerta. De los otros recién nacidos, solo el tercer era notable, un gato varón pero grande dentro de su tamaño diminuto. Nació de espaldas, el cráneo no pasó con facilidad y Doc tiró del gatito. Hugh se atareó enseguida, ayudando al parto del cuerpecito con toda la mano y sudando como un cirujano. Doc maulló y le mordió el pulgar. Él no soltó al gatito ni dio prisas a la madre. De pronto el animalito quedó libre, Hugh se inclinó sobre él y lo sopló en la boca, se vio recompensado por un gemido fino e indignante. Colocó al cachorro y permitió que Dr. Livingston lo limpiara. Sí que fue apurado, dijo tembloroso. No era intención del viejo Doc, comentó Joe en voz baja. Pues claro que no. ¿Cuál de vosotras, niñas, está dispuesta a curarme esto? Bárbara vendó la herida mientras se decía a sí misma que no debía morder cuando le llegase el momento. Los gatitos eran, respectivamente, de pelo gris liso, de blanco esponjoso, de negro absoluto, con el pecho blanco y las patas y a manchas. Después de mucha discusión entre Karen y Joe, fueron bautizados, Feliz Año Nuevo, Magnífica, Princesa Blanca, Doctor Ébano, Medianoche, Chica Remendada, de Oz Feliz, Magni, Ébano, Remendada. A las 12 de la noche madre e hijos estaban acostados en el cajón con comida, agua y una caja con serrín cerca y todos se fueron a dormir. Joe durmió en el suelo con la cabeza junto al nido de los gatitos. Cuando todos estuvieron en silencio, se levantó y empleó la linterna para mirar dentro. Doc Livingston tenía a un gatito entre sus patas delanteras, tres más mamaban, dejó de limpiar a Magni y lo miró inquisitivo. Son hermosos gatitos, Doc, la dijo, los mejores cachorros. La gata extendió sus reales bigotes y runruneó indicando que estaba de acuerdo. Capítulo 8. Hugh se apoyó sobre su pala. Ya está, Joe. Déjame que limpie en torno a la compuerta. Se encontraba al extremo superior de su acequia en donde el arroyo había sido represado para tener agua en la estación seca. Llevaban trabajando durante semanas, el bosque estaba inmóvil, el calor resultaba opresivo. Tuvieron un extremo cuidado en no encender fuego. Pero ya no se preocupaban tanto de los osos. Seguía siendo norma general ir armado, pero Duke había matado a tantos carnívoros, ursinos y felinos, que en raras ocasiones veían un animal peligroso. El agua se derramaba por encima del dique, aunque en forma de un pequeño reguero, pero tenían caudal para el riego y las necesidades de casa. Sin la acequia habrían perdido su huerto. Era necesario cada día, poco más o menos, ajustar el flujo. Hugh no había construido una compuerta, falta de herramientas, escasez de metal y una carencia total de madera le dejaron como abrumado. En su lugar imaginó un sucedáneo. El punto desde el que se tomaba el agua de la charca había quedado encarado a una superficie de ladrillo y con un agujero puesto en un tronco de tilo semirredondo. Para aumentar el flujo se quitaba esto, la brecha se hacía más profunda, los ladrillos se ajustaban y se volvían a colocar las tablas. Era una cosa chapucera, pero funcionaba. El fondo de la acequia fue cerrado con corteza hasta la casa y huerto, se perdía así un mínimo de agua. El horno funcionaba día y noche, la mayor parte de su ganancia capital había salido del banco de arcilla por debajo de la casa y ahora ya resultaba difícil extraer buena tierra arcillosa. Eso no preocupó a Hugh, tenían casi cuanto necesitaban. Su cuarto de baño ya había dejado de ser una broma.
El agua afluía en dos chorros a través de los retretes tabicados con piel de gamo, una tubería de corteza soldada con arcilla pasaba por la escotilla, salía por el túnel y de allí a un pozo ciego. Hugh encontró muchísimas dificultades en crear una cañería de desagüe. Después de infinidad de fracasos preparó un molde en tres partes, era necesario dar forma a la arcilla por encima, dejarla en parte secar y quitarla antes de que se agrietara al secarse del todo y encogerse sobre el molde. La práctica le permitió reducir sus fracasos a un 25% cuando moldeaba y otro 25% al cocer. El estropeado depósito de agua lo tuvo que cortar dificultosamente, con maza y cincel, todo lo largo formando bañeras, una para el interior y otra que se servía también de fregadero para el exterior. Calafateó las costuras con piel cruda, las dos bañeras no tenían filtraciones bueno, no muchas. Una cocina de ladrillo con horno llenaba un rincón del cuarto de baño cocina, los días eran largos y cálidos, cocinaban en el exterior y comían bajo una especie de tejadillo formado por pieles de oso pero estaba todo preparado para la próxima estación lluviosa. Ahora la casa tenía dos pisos. Hugh determinó que un suplemento lo bastante fuerte para impedir el paso de los osos y prieto lo suficiente para desanimar a las serpientes, tendría que ser de piedra y con un tejado sólido. Eso podía hacerlo pero ¿qué hay de las ventanas y puertas? Algún día construiría o fabricaría cristal, sí, resolvería el problema de los componentes. Pero no sería pronto. Una recia puerta y unas ventanas firmes las podía conseguir, pero tal cabaña sería sofocante, por falta de ventilación. Así que construyeron un cobertizo en el techo, con tejado de hierba. No convencido de que el muro detendría a todos sus vecinos, Hugh preparó un dispositivo de cuerdas en torno al borde de manera que al moverlas hicieran que una botella de oxígeno cayera encima. La alarma fue disparada la primera semana, asustando al intruso. También, admitió Hugh, le asustó a él hasta dejarlo desconcertado. Todo lo que no se podía estropear por la intemperie había sido trasladado al exterior y la sala principal se redispuso para que fuese a la vez dormitorio de mujeres y enfermería. Hugh estaba mirando corriente abajo mientras Joe terminaba los últimos retoques. Distinguía el tejado de su vivienda. Resultaba bastante bueno, musitó. Todo iba como sobre ruedas y el año próximo las cosas aún mejorarían. Sería conveniente que se tomaran tiempo para explorar. Aun cuando Duke no se había alejado más de 30 kilómetros de distancia, sería preciso explorar otras regiones. No se tenía para viajar nada más que los pies y había que considerar también que era preciso ganarse la vida aprovechando los recursos naturales. El año siguiente sería diferente. Si un hombre no coge lo que tiene a mano, ¿para qué demonios vive? Se preguntaba a menudo Hugh. Habían comenzado sin ningún cacharro. Este año se obtenía vajilla, al año que viene ventanas. No había prisa, las cosas marchaban bien. Incluso Grace parecía satisfecha. Se daba cuenta ahora de que su mujer se aposentaría y sería una feliz abuela. A Grace le gustaban los niños, se llevaba bien con ellos cuando recordaba su época maternal. Ahora ya no faltaba mucho. El niño de Karen era algo confuso en el pensamiento de todos, pero los cálculos indicaban que el día de quedaba a menos de dos semanas de distancia y el estado de la joven permitía confirmar tales sospechas. Cuanto antes mejor. Hugh lo tenía todo estudiado sobre el embarazo y el nacimiento de los niños, consultando los libros de su biblioteca, hizo cuantos preparativos pudo. Sus pacientes parecían encontrarse en perfecto estado de salud, ambas tenían medidas satisfactorias pélvicas, ambas no sentían miedo y se ayudaban una a otra con amistosas bromas, evitando engordar demasiado. Con Bárbara para sostener la mano de Karen, con Karen para sostener la mano de Bárbara, con la experiencia maternal de Grace para asesorarles a todos, Hugh no creía que pudieran presentársele dificultades. Sería maravilloso tener niños en la casa. Con una cálida oleada de euforia, Hugh Farnham se dio cuenta de que jamás había sido tan feliz en su vida. Ya está, Hugh. Recojamos esas tablas en el camino de regreso. Ya está bien. Toma el rifle, yo llevaré las herramientas. Creo, comenzó Joe a decir, que deberíamos. Sus palabras se cortaron al oír un disparo, los dos hombres se quedaron inmóviles. Se oyeron dos detonaciones más. Echaron a correr. Bárbara estaba en la puerta. Empuñaba un arma y la agitaba, luego se metió dentro. Salió antes de que llegaran a la casa, pasando con cuidado por encima de la barrera de alarma y moviéndose despacio, estaba en muy avanzado estado de gravidez. Su vientre se veía enorme vistiendo pantalones cortos hechos de unos viejos que pertenecieron a Duke, llevaba camisa masculina, con modificaciones para que la sentase lo mejor posible. Iba descalza y ya no llevaba armas. Joe sacó ventaja a Hugh y se encontró con ella cerca de la casa. Karen preguntó. Sí. Ha comenzado. Joe entró presuroso. Hugh llegó, todavía jadeando. ¿Y bien? Rompió aguas.
Luego empezaron los dolores. Entonces fue cuando disparé. ¿Por qué no? No importa. ¿Qué más? Grace está con ella. Pero quiere que vayas tú. Espera que recobre el aliento. Hugh se secó el rostro, trató de controlar sus temblores. Aspiró una profunda bocanada de aire, mantuvo llenos los pulmones, los vació despacio. Entró, siguiéndole Bárbara. Las literas cerca de la puerta habían sido descendidas. Una cama se empotró en el pasillo, pero se despejó el espacio quitando las estanterías para dejar más paso. La otra litera era ahora un simple somier en un rincón de la sala de estar. La cama estaba cubierta con un colchón de hierba y una alfombra hecha de piel de oso. Sobre la alfombra se encontraba el gato de la piel a manchas. Hugh pasó junto a él, notó cómo otro gato le rozaba los tobillos. Entró en el siguiente recinto. Las literas allí habían sido reunidas formando una cama a través. Karen estaba acostada, Grace sentada, abanicándola y Joe de pie con un aire de grave interés. Hugh sonrió a su hija. Hola, gordita, se agachó y la besó. ¿Cómo estás? ¿Te duele? Ahora no. Pero me alegro de que estés aquí. Vinimos a toda prisa. Un gato subió de un salto, cayendo sobre Karen. Uf. Maldito seas, Magul. Joe ordenó Hugh, reúne a los gatos y sácales de aquí. La boca del túnel había sido enladrillada, pero con ventiladores para que penetrase el aire y había una puerta gatera que se podía cerrar tapándola con un gran ladrillo. Los gatos tenían muy mala opinión de esto, pero se construyó después de que Feliz Año Nuevo se perdiera y se le creyera muerto. Karen intervino. Papaito, quiero a Magni conmigo. Joe, reúne a todos los gatos menos a Magni. Cuando tengamos trabajo, te llevas a Magul y la encierras también. Voy a hacerlo, Hugh. Joe se fue, cruzándose con Bárbara que entraba. Hugh acarició las mejillas de Karen, la tomó el pulso. Y dijo a su esposa. ¿Está preparada? No tuvimos tiempo. Bárbara y tú preparadla bien. Tenemos agua caliente. Yo estaba en el lavabo cuando sucedió. Me encontraba pensando en mis propios asuntos y de pronto me convertí en las cataratas del Niágara. Pero se te han movido las entrañas. Oh, sí. Una cosa menos de que preocuparse. Hugh sonrió. No es que haya nada que indique preocupaciones, la mayor parte de la noche te la pasarás jugando al bridge. Como los gatitos, los niños nacen en las horas más inoportunas. De acuerdo. Pues quiero acabar pronto y seguir la partida que empezamos. Yo también quiero que acabes pronto, pero los niños tienen opinión propia, añadió. Tendrás trabajo un ratito y yo también. Estoy sucio, empezó a marcharse. Papá, aguarda un momento. Tengo que permanecer aquí dentro. Hace calor. No. Hay mejor luz junto a la puerta. Especialmente si el joven Tarzán tiene la decencia de llegar durante el día. Bárbara, pon esa alfombra utilizada allá, se estará más fresco. Le colocas encima la sábana. O una limpia si la hay. La esterilizada. No. No saques la sábana hervida hasta que empiece el jaleo mayor. Hugh palmoteó la mano de su paciente. Trata de no tener dolores hasta que esté todo limpio. Papaito, debiste haber sido médico. Soy médico. El mejor doctor del mundo. Al salir de casa se encontró con Duke, empapado de sudor por la larga carrera. Oí 3 disparos. Mi hermana. Sí. No hay prisa, los dolores acaban de empezar. Voy a tomar un baño. ¿Quieres acompañarme? Primero deseo saludar a mi hermana. Date prisa, están a punto de bañarla. Y ayuda a Joe, está encerrando a los gatos. Ellas preferirán que no estemos por medio. No se debería hervir más agua. Hazlo, si eso te tranquiliza. Duke, mi equipo de obstetricia, a pesar de la carencia que tenemos de todo, ya ha preparado 6 jarras de agua hervida, para cualquier cosa. Ve a dar un beso a tu hermana y no le permitas que se dé cuenta de que estás preocupado. Eres un pez frío, papá. Hijo, estoy asustado hasta los tuétanos. Podría hacer una lista de 13 complicaciones en un parto y no estoy preparado para solucionar ninguna de ellas. Lo más que puedo hacer es darle palmaditas en la mano y decirle que todo va bien y eso es cuanto necesita. La examiné, tan serio como un juez, sin saber qué es lo que tenía que mirar. Lo hice solo por tranquilizarla y te agradeceré que me ayudes en eso. Duke afirmó muy serio. Lo haré, señor. Trataré de engañarla. No te excedas. Solo déjale ver que comparte su confianza en el viejo Dr. Farnham. Lo haré. Si Joe se pone nervioso, sácale fuera. Es el peor. Grace se porta muy bien. Date prisa o no te permitirán entrar. Más tarde, bañado y tranquilizado, Hugh subía por el arroyo saliendo delante de Joe y Duke. Regresó caminando y llevando sus ropas y dejando que el aire las secara. Se detuvo en el exterior y se puso los pantalones limpios. ¡Pom, pom! ¡Fuera! Gritó Grace. Tenemos trabajo. Entonces tapadla. Necesito fregarme con un estropajo. No seas tonta, madre. Entra, papá.
Entró, apretándose para pasar en torno a Bárbara y Grace y siguió hasta el cuarto de baño. Se recortó las uñas con la máxima atención, se fregoteó las manos con el agua de la cisterna, siempre corriente gracias a la acequia, luego repitió la operación con agua hervida. Se secó y entró en la sala principal, teniendo cuidado de no tocar nada. Karen se encontraba en la cama junto a la puerta, una deshilachada semisábana cubriéndola. Los hombros aparecían cubiertos por una prenda grisácea que fue la camisa que Hugh utilizó la noche del ataque. Grace y Bárbara estaban sentadas en la cama, Duke permanecía en la parte exterior de la puerta y Joe se sentaba triste y lúgubre en la litera que quedaba más allá de la cama. Hugh sonrió a su hija. ¿Cómo va? ¿Algún retortijón? Ni uno, maldita sea. Y quiero tener a mi hijo antes de cenar. Lo harás porque no cenarás nada. Bruto. Mi papaito es un bruto. Doctor Bruto, por favor. Largaos, amigos. Quiero examinar a mi paciente. Todos menos Grace. Bárbara, ve a acostarte. No estoy cansada. Quizás tengas que estar despierta la mayor parte de la noche. Da una cabezadita. No quiero apechugar también con un siete mesino. Plegó la sábana, miró a Karen por encima y le palpó el vientre hinchado. ¿Ha dado patadas? Claro. En cuanto nazca le voy a inscribir en un equipo de fútbol. Hugh trató de averiguar si el niño estaba en posición cabeza abajo, o si Dios no lo quiera a la inversa. No pudo saberlo. Así que sonrió a Karen y mintió. Los pies del niño no nos molestarán, está cabeza abajo, como debería. Va a ser un nacimiento fácil. ¿Cómo puedes saberlo, papaito? Pon la mano dentro de la mía. Eso es la cabecita algo puntiaguda, preparada para dar la zambullida. ¿Lo notas? Me parece que sí. Lo podrías ver mejor si estuvieras donde estoy yo. Intentó averiguar si existía dilatación. Había un poco de sangre y decidió no proceder a un examen táctil e ignoraba cómo efectuarlo sin aumentar el peligro de infección. Había leído en los libros que una exploración rectal le podría decir algo, pero ignoraba el qué, así que resultaba inútil someter a Karen a esa indignidad. Alzó los ojos, captó la mirada de su esposa y pensó en pedirle su opinión, decidiendo no hacerlo. A pesar de haber tenido hijos, Grace no sabía más del asunto que él, el único resultado habría sido perjudicar la confianza de Karen. En vez de eso tomó su estetoscopio, tres hojas finales de su enciclopedia, enrolladas formando tubo, y escuchó los latidos del corazón fetal. Los había oído con frecuencia últimamente, pero captó solo una variedad de ruidos que su cerebro no pudo aislar e identificar. Titaquea como un metrónomo, anunció, dejando a un lado el tubo y tapándola. Tu niño está en buena forma, hijita, lo mismo que tú. Grace, empezaste un gráfico cuando aparecieron los primeros dolores. Lo hizo Bárbara. ¿Quieres mantenerlo al día, por favor? Pero di primero a Duke que quite las cuerdas de la otra cama y las ate aquí. Javier, ¿estás seguro de que ella debería tirar de las cuerdas? Ninguno de mis médicos me dijo nada por el estilo. Es el último descubrimiento, la tranquilizó. Ahora las emplean en todos los hospitales. Hugh había leído en alguna parte que las parturientas, por consejo de las comadronas, deberían tirar de cuerdas mientras hacía fuerzas. Había buscado una confirmación en los libros, pero no pudo encontrarla. Sin embargo, le parecía algo lleno de lógica, así una mujer podría hacer fuerzas mejor. Grace pareció dudosa, pero no discutió y salió del refugio. Hugh comenzó a levantarse. Karen le cogió de la mano. No te vayas, papaito. Dolor. No. Tengo algo que decirte. La semana pasada pedí a Joe que se case conmigo. Y aceptó. Me alegro de saberlo, querida. Creo que te llevas un buen partido. Yo también. Oh, es una elección forzada, pero le quiero mucho. No nos casaremos hasta que esté bien y fuerte, trabajando de nuevo. Ahora no podría enfrentarme con la pelea con mamá cuando se entere. Yo no se lo diré. Será mejor que tampoco se lo digas a Duke. Bárbara lo sabe y opina que es magnífico. Una contracción se apoderó de Karen mientras Duke estaba ajustando las cuerdas. Gritó, manoteó y rechinó los dientes, extendiendo las manos hacia las cuerdas que Duke se apresuró a entregarle. Hugh le puso la mano en el vientre y notó cómo estaba endurecido al aumentar el dolor que se reflejaba en el rostro de la joven. «Haz fuerza, nena», aconsejó y jadea, «esto alivia». Karen empezó a jadear, pero el jadeo se convirtió en un grito. Infinitos segundos más tarde se relajó, elaboró una sonrisa forzada y dijo. Desaparecieron los dolores. Lamento los efectos sonoros, papaito. Grita si lo deseas. Pero gemir hace más bien. Ahora descansa mientras puedas. Organicémonos. Joe, te elegimos como cocinero. Quiero que Bárbara descanse y que Grace haga de enfermera, así que tendrás que hacer la cena, por favor. Prepara algo frío también para después. Grace, ¿anotaste? Sí. ¿Cronometraste el tiempo de la contracción?
Ya lo hice, respondió Bárbara 44 segundos. Karen pareció indignada. Barb, has perdido el juicio. Duró casi una hora. Dejémoslo en 45 segundos, indicó Hugh. Quiero saber el tiempo que dura cada dolor y cuándo se produce. 7 minutos más tarde vino el siguiente dolor. Karen logró gemir, gritando solo un poquito. Pero no tuvo ganas de bromear después, volvió el rostro a un lado. La contracción había sido larga y fuerte. Aunque impresionado por el padecimiento de su hija, Hugh pareció animarse, aquello tenía aspecto de que los dolores y el parto en sí sería cosa breve. No lo fue. Todo aquel cálido y agotador día la mujer luchó por desembarazarse de su carga pálida como la cera y acurrucada, el vientre endureciéndose a cada intento, los músculos del brazo y del cuello destacando al esforzarse, luego caía desmadejada al desaparecer las contracciones, agotada y temblorosa, sin hablar, sin interesarse por nada excepto la prueba que estaba sufriendo. La cosa fue de mal en peor. Las contracciones quedaron a 3 minutos una de otra, siendo la última más larga que la precedente y pareciendo doler más. En una ocasión Hugh le dijo que no utilizase las cuerdas, no veía que sirvieran de ayuda. Rápidamente ella las pidió y pareció como si no hubiese oído a su padre. Pareció algo menos incómoda agarrándose a ellas. A las 9 de la noche se produjo la hemorragia. Grace se puso frenética, había oído muchas historias de los peligros de tales hemorragias. Hugh le aseguró que era normal y demostraba que el niño llegaría pronto. Él mismo lo creía, puesto que si el dolor no era masivo y no continuaba, indicaba una buena señal y no parecía posible que el nacimiento estuviera muy distante. Grace se puso furiosa y se levantó, Bárbara se instaló en la silla que la madre dejó vacante. Hugh confiaba en que Grace quisiera descansar, las mujeres habían estado turnándose. Pero Grace regresó pocos minutos después. Javier, dijo en una voz alta y quebradiza, Javier, voy a llamar a un médico. Hazlo, asintió Hugh, los ojos fijos en Karen. Escúchame, Javier Farnham. Debieras llamado de inmediato a un doctor. La estás matando, ¿me oyes? Voy a llamar a un doctor y no me lo impedirás. Sí, Grace. El teléfono está allí, señaló hacia la otra sala. Grace pareció turbada, luego giró de repente y se fue. Duke llamó. Su hijo se apresuró a entrar. Sí, papá. Hugh ordenó con energía. Duke, tu madre ha decidido llamar por teléfono a un médico. Ayúdala. ¿Entiendes? Los ojos de Duke se desorbitaron. ¿Dónde están las agujas? En el bulto pequeño de la mesa. No toques el grande, está esterilizado. Entiendo. ¿Qué dosis? 2 centímetros cúbicos. Que no vea la aguja, o se sobresaltará. La cabeza de Hugh sufrió una sacudida, se dio cuenta entonces de que estaba como atontado. Pon 3 centímetros cúbicos, quiero que se apague como una luz y duerma hasta mañana. Puede tolerarlo. Enseguida, Duke se fue. Karen había estado yaciendo tranquila entre las contracciones, en apariencia sufriendo casi una especie de coma. Ahora susurraba. Pobre papaito, tus mujeres te dan muchos disgustos. Descansa, querida. Yo, Dios, aquí vuelve otra vez. Entonces se la oyó decir entre gritos. Vuele. Deténlo. Oh, papaito, necesito un médico. Por favor, papaito. Tráeme un doctor. Haz fuerza, cariño. Haz fuerza. Siguió y siguió, muy adentrada la noche, sin descanso y empeorando. Dejó de valer la pena cronometrar las contracciones, casi se montaban una tras otra. Karen ya no podía ni hablar, gritaba demandas incoherentes de alivio cuando se esforzaba, hablaba sin conexión o no contestaba en los breves periodos entre las contracciones. Al amanecer parecía aún que la tortura se prolongara desde hacía semanas, pero su reloj indicaba que Karen estaba padeciendo 18 horas, Bárbara dijo con apremio. Hugh, ella ya no puede aguantar más. Lo sé, reconoció Hugh, mirando a su hija. Estaba en la cumbre del dolor, el rostro gris y descompuesto, la boca formando un cuadrado de agonía, gemidos sollozantes saliendo de entre sus dientes. ¿Y bien? Supongo que sería necesario una cesárea. Pero no soy cirujano. Me pregunto si... Yo no. No lo soy. ¿Sabes más sobre esa operación que el primer hombre que realizó una en el mundo? ¿Sabes cómo mantener la esterilidad? Tenemos sulfamidas y puedes atiborrarla de demerol. No trató de impedir que Karen la oyese, su paciente estaba mucho más allá de las minucias de importarle cuánto se hablara. No. Hugh, debes. Se está muriendo. Lo sé, suspiró, pero es demasiado tarde para una cesárea, aunque supiera cómo hacerla. Me refiero para salvar a Karen. Podríamos salvar al niño, parpadeó y se tambaleó, solo que no sería así. ¿Quién haría de ama de leche? Tú no puedes todavía. Y no tenemos vacas. Aspiró una profunda bocanada de aire, trató de dominarse. Solo queda una cosa. Tratar de sacarlo al estilo esquimal. ¿Qué es eso? Levantarla y dejar que ayude la fuerza de gravedad. Quizás resulte.
Llama a los muchachos, les necesitaremos. Tengo otra vez que lavarme, quizá pudiera provocar una infección. Oh, Dios. 5 minutos y 2 contracciones más tarde estaban dispuestos para intentarlo. Cuando Karen yacía exhausta después de la segunda, Hugh trató de explicarle lo que iban a probar. Fue difícil conseguir su atención. Por último asintió ligeramente y susurró. No me importa. Hugh fue hasta la mesa en donde enseñaba ahora su equipo abierto, tomó su único escalpelo y la lámpara de campaña. Está bien, muchachos. En cuanto comience, cogedla. Solo tuvieron que esperar escasos segundos. Hugh vio comenzar la contracción e hizo un gesto de cabeza a Duke. Ahora. Ayúdame, Joe. Comenzaron a levantarla, cada uno un brazo pasado por su espalda, una mano cogiéndola del muslo. Karen gritó y luchó por librarse de ellos. No, no. No me toquéis, no puedo soportarlo. Papaito, haz que me dejen. Papaito. Los dos hombres pararon. Duke preguntó. Papá. Levantadla. Ahora. La levantaron lo más alto que pudieron, las piernas abiertas. Bárbara se puso detrás de Karen, rodeándola con el brazo y apretó en el torturado vientre de la muchacha. Karen gritó y forcejeó, la sujetaron con seguridad. Hugh se dejó caer apresuradamente al suelo, encendió la luz. Haz fuerzas, Karen, haz fuerzas. Oh, de pronto vio la cabellera del niño, de un azul grisáceo comenzó a dejar a un lado el bisturí, la cabeza se retiró. Prueba de nuevo, Karen. Reajustó la lámpara. Se preguntó dónde debería hacer la incisión, ¿delante? ¿Detrás? ¿O en ambos lados? Vio otra vez aparecer la cabellera y se detuvo, con la mano de pronto firme como una roca y sin decisión consciente, hizo un pequeño corte. Apenas tuvo tiempo de dejar caer el bisturí antes de tener ambas manos llenas del húmedo, resbaladizo y ensangrentado niño. Sabía que había algo más que tenía que hacer ahora, pero lo único en que pudo pensar era en coger los pies de la criatura con la mano izquierda, levantarla y darle un azote en el trasero. El recién nacido lanzó un gemido sofocado. Ponedla en la cama, muchachos, pero despacio. Sigue todavía unida a la criatura por el cordón umbilical. Lo hicieron, Hugh a 4 patas y obstaculizado por la débil y agitada carga. Una vez depositaron a Karen en la cama, Hugh empezó a ponerle el niño en sus brazos, pero vio que Karen no se había recuperado. Parecía despierta con los ojos abiertos. Pero se encontraba en un colapso total. Hugh también estaba al borde del colapso. Miró turbado a su alrededor y entregó el niño a Bárbara. No te alejes, le pidió innecesariamente. Papá, preguntó Duke, ¿no se supone que debes cortar el cordón umbilical? Todavía no. ¿Dónde estaba aquel escalpelo? Lo encontró, rápidamente lo frotó con tintura de yodo confiando en que así quedase esterilizado. Lo colocó junto a 2 porciones hervidas de cordón de algodón, le dio media vuelta y probó el cordón para ver si latía. Es hermoso, dijo en voz baja. Niña, corrigió Duke, es una niña. Ahora, Bárbara, si tú... Se interrumpió. De pronto ocurrió demasiado deprisa. La criatura empezó a ahogarse, Hugh la cogió, le dio media vuelta poniendo la cabeza abajo, le metió el dedo en la boca, le sacó una masa de mucosa, volvió a la niña, empezó de nuevo a revisar el cordón umbilical, vio que Karen se encontraba en dificultades. Con una sensación de pesadilla, de que necesitaba ser 2 personas en lugar de una, cogió el cordel de algodón, lo ató en forma de nudo cuadrado en torno al cordón umbilical cerca del vientre de la niña, tratando de controlar su temblor para no atarlo demasiado fuerte, empezó a atar el segundo, vio que no era necesario, Karen de pronto expulsó la placenta y siguió con hemorragia. Gimió. De un tajo, Hugh cortó el cordón y gritó a Bárbara. Echaba sangre como un río, tenía el rostro gris y parecía inconsciente. Era demasiado tarde para intentar dar algunos puntos de sutura en el corte que había efectuado y notó cómo las lágrimas le caían por las mejillas, se dio cuenta de que aquel flujo era interno, no del portal dañado. Trató de detenerlo metiendo en las entrañas de su hija el último rollo de gasa mientras gritaba a Joe y a Duke que trajesen una faja y comprimiesen a la propia Karen para hacer presión sobre su útero. Algunos instantes de agonía después la compresa del vientre no estaba en su lugar y la gasa era mantenida en su sitio por una serie de servilletas sanitarias irreemplazables, pensó Hugh, cansado, pero no necesitaba mucho. Alzó los ojos y miró al rostro de Karen, entonces un súbito pánico le dominó y trató de encontrarle el pulso. Karen había sobrevivido al nacimiento de su hija menos que 7 minutos. Katherine Josephine vivió un día más que su madre. Hugh la bautizó con aquel nombre, y unas gotas de agua, una hora después de la muerte de Karen, resultaba evidente que la niña no podía durar mucho. Tenía dificultades respiratorias. En una ocasión, cuando el bebé se ahogaba, Bárbara empezó a levantarlo y le aplicó la respiración boca a boca, sacando una bocanada de algo que escupió presurosa. La pequeña Jodie pareció mejor durante un ratito.
Pero Hugh sabía que era solo un aplazamiento, no veía posibilidad de mantener a la niña viva lo suficiente 2 meses para que Bárbara la pudiera alimentar. Solo quedaban 2 latas de leche en polvo en el almacén. No obstante, trabajaron sin descanso las 24 horas del día. Grace mezcló una fórmula de memoria leche en polvo, agua hervida, una lata de blanco caro. No tenían biberones, ni siquiera una tetilla de goma. Una criatura huérfana era crisis para la que Hugh no tenía previsión. Antes del ataque le hubiera parecido la emergencia más improbable. Trató de no pensar en su fracaso, se dedicó a mantener viva a la hija de Karen. Un cuentagotas de plástico, destinado a dejar caer gotitas de colirio en los ojos, fue lo más próximo a una tetilla de biberón que pudieron encontrar. Lo utilizaron para cargarlo con la fórmula, intentaron igualar la presión de los intentos de la niña de mamar. No resultó. La pequeña Jodie siguió teniendo dificultades respiratorias y tendía a ahogarse cada vez que intentaban darle de comer. Pasaron tantísimo tiempo tratando de limpiarle la garganta y de darle leche de nuevo que no dispusieron ni de un momento libre. La niña no parecía ganosa de aceptar aquel duro sustituto y si ellos, de cualquier forma, le dejaban caer gotas blancas en la boca, la criatura se sofocaba siempre. Por 2 veces Grace pudo hacerle tomar casi 1 onza. En ambas ocasiones la niña lo devolvió. Bárbara y Hugh incluso tuvieron menos suerte. Antes del amanecer del día siguiente a su nacimiento, Hugh fue despertado por el grito de Grace. La niña se había ahogado hasta morir. Durante la larga jornada en la que los tres lucharon por salvar a la criatura, Duke y Joe habían excavado una tumba, bien arriba de la colina, en un lugar soleado. Ahondaron mucho y amontonaron una pila de peñascos, temían con horror que un oso o los coyotes pudieran desenterrar al cadáver. Cavando muy serio, con los peñascos a la espera, Joe dijo con voz tensa: ¿cómo vamos a construir un ataúd? Duke suspiró y se secó el sudor de los ojos. Joe, no podemos. Tenemos que hacerlo. Oh, podríamos cortar árboles y partirlos y unir parte de la corteza. Hemos hecho cuanto ha sido preciso. Recuerda el mostrador de la cocina. ¿Pero cuánto tiempo se necesitaría? Joe, estamos en verano, hace calor, Karen no puede esperar. Tenemos que destrozar algo y construir el ataúd así. Quizá una cama, o las estanterías. Desmontar el armario ropero sería más fácil. Empecemos. Joe, la única cosa que podríamos utilizar para construir un ataúd está en la casa. ¿Crees que Hugh nos permitirá entrar ahora y empezar a romper, arrancar y golpear? Si alguien despertara a esa criatura o la sobresaltase cuando tratan de darle de comer, papá le mataría si Bárbara o mamá no lo mataban primero. No, Joe, no hay ataúd. Decidieron por fin construir una especie de bóveda, utilizando los ladrillos que tenían existencia, así los emplearon para construir una especie de caja en el fondo de la tumba, luego cortaron el tejadillo que les hacía sombra para la comida y con él la cerraron y cortaron ramas de árbol para cubrirla. Era pobre, pero se sintieron algo consolados al ver su obra. A la mañana siguiente la tumba recibió a madre e hija. Joe y Duke las colocaron a las 2 en el interior. Duke insistió que su padre permaneciese rezagado y se cuidara de Grace y Bárbara. Duke había imaginado lo dura que sería la ceremonia, meter los cuerpos en la tumba, disponerlos bien, no habría consentido tener a Joe a su lado de no necesitar un ayudante. Sugirió que su madre no se acercase en absoluto a la tumba. Duke sacudió la cabeza. Ya pensé en eso. Trata de convencerla. Me parece que será imposible. Duke no pudo lograrlo. Pero cuando hizo que Joe bajase a por los demás, su hermana y su hija estaban ya decentemente con la sábana mortuoria dispuesta y no quedaba ni rastro del forcejeo que fue necesario para colocarlas ahí dentro, reconstruir parte de la caja de ladrillos que fue necesaria o aún peor el momento en que el pequeño cuerpo se había salido de la sábana a intentar bajar a ambos cadáveres a la vez. El rostro de Karen parecía pacífico y el de su hija quedaba recogido en su brazo como si durmiera. Duke permaneció en equilibrio con un pie en cada pared de ladrillos, casi arrodillado sobre ella. «Adiós, hermanita», susurró «lo siento». Cubrió el rostro y salió con cuidado de la tumba. Una pequeña procesión descendía por la cocina, Hugh ayudando a su esposa, Joe haciendo lo propio con Bárbara. Más allá del refugio la bandera ondeaba a media asta. Se colocaron en torno a la tumba, Hugh en la cabeza, su esposa a la derecha, su hijo a la izquierda, Bárbara y Joe al pie. Para alivio de Duke, nadie pidió ver el cadáver, ni siquiera su madre se mostró conturbada por lo que habían dispuesto. Hugh sacó un pequeño libro negro del bolsillo y lo abrió por una página marcada. Yo soy la resurrección y la vida. Nada traemos a este mundo y es seguro que nada nos llevaremos. El Señor da y el Señor quita. Grace sollozó y sus rodillas empezaron a doblarse. Hugh colocó el libro en manos de Duke y avanzó para sostener a su esposa. Sigue, hijo. Llévatela, papá. Grace dijo con voz quebrada. No, no. Debo quedarme. Lee, Duke.
He señalado los pasajes. Acumuló riquezas y no pudo decir quién las disfrutará. Porque soy un extraño ante ti y un viajero, como todos mis padres lo fueron. Oh, dame un plazo más de vida para que pueda recobrar mis fuerzas. El hombre, que ha nacido de mujer, tiene solo un breve espacio de vida y está llena de tristeza. A ti, Dios Todopoderoso, encomendamos el alma de nuestra hermana y entregamos sus cuerpos a la tierra vuelve a la tierra, las cenizas a las cenizas, el polvo a polvo. Tío hizo una pausa, dejó caer un mínimo puñado de tierra en la tumba. Volvió a mirar al libro, lo cerró y dijo de pronto: recemos. Se llevaron a Grace y la hicieron acostar, Joe y Duke regresaron para cerrar la tumba. Hugh, viendo que su esposa parecía descansar, empezó a apagar las velas de la habitación posterior. Ella abrió los ojos. Haber. Sí, Grace. Te lo dije. Te lo advertí. No quisiste escucharme. ¿El qué, Grace? Te dije que necesitaba un médico. No quisiste llamarlo. Eres demasiado orgulloso. Sacrificaste a mi hija en el altar de tu orgullo, a mi niña. La mataste. Grace, aquí no hay médicos. Lo sabes. Si fueses por lo menos medio hombre no me darías excusas. Grace, por favor. ¿Quieres que te dé algo? ¿Una Milltown? ¿O prefieres una inyección? No, no, contestó ella con un grito. Así me engañaste cuando iba a llamar al doctor. A pesar tuyo, no permitiré que me engañes otra vez con drogas. Ni tampoco me volverás a tocar jamás. Asesino. Sí, Grace. Hugh dio media vuelta y se fue. Bárbara estaba en el umbral, sentada con la cabeza entre las manos. Hugh dijo: Bárbara, hay que bajar la bandera. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Tan pronto, Hugh? Sí. Tenemos que seguir adelante. Capítulo 9. Siguieron adelante. Duke cazaba y con Joe cuidaban del huerto. Hugh trabajó más que nunca. Grace trabajó también y mejoró su cocinar y su apetito, engordó. Jamás mencionó su convicción de que su marido era responsable de la muerte de su hija. Ella no le hablaba en absoluto. Cuando era preciso discutir un problema, se lo decía a Duke. Dejó de asistir a los servicios religiosos del domingo. En el último mes del embarazo de Bárbara, Duke se llevó a su padre a solas. Papá, me dijiste que cuando yo quisiese marcharme o cualquiera de nosotros podríamos hacerlo. Duke se sobresaltó. Sí, asintió. Afirmaste que nos repartiríamos a prorrateo la munición, las herramientas, etc. Duke, ¿te marchas? Sí, pero no solo por mí. Mamá quiere. Es la que tiene la idea fija. Yo tengo motivos, pero los deseos de mamá son el factor decisivo. Hablemos de tus motivos. ¿No estás satisfecho por el modo que tengo de gobernar las cosas? De buena gana dejaré de dirigir. Estoy seguro de que podré conseguir que Joe y Bárbara acepten, para que tengas un apoyo unánime, suspiró. Estoy muy ansioso de librarme de la carga. Duke sacudió la cabeza. No es eso, papá. No quiero ser jefe y tú has hecho un buen trabajo. Oh, yo no diré que me gustaba el modo altivo en que comenzaste las cosas. Pero los resultados cuentan y los has conseguido y buenos. Prefiero no discutir mis razones, excepto para afirmar que nada tienen que ver contigo y que no serían suficientes para hacerme marchar si mamá no insistiera. Ella quiere irse. Va a marcharse. No puedo dejar que se vaya sola. ¿Y puedes decirme por qué Grace quiere irse? Duke dudaba. Papá, me parece que no importa, está decidida. Yo le dije que no podría mantenerla a salvo como aquí ni tan cómoda, pero se muestra tajante. Duke meditó. Duke, si así opina tu madre, no intentaré convencerla, hace tiempo que perdí mi influencia sobre ella. Pero tengo dos ideas. Quizás encuentres alguna de ellas práctica. Lo dudo. Escúchame. Sabes que tenemos tubería de cobre, empleemos algo en la cocina. Poseemos lo necesario para construir un alambique, lo guardé por si acaso se presentaba una guerra en la que el licor fuese tan bueno como el dinero, dadas estas circunstancias. Ya sabes lo que representa en nuestra vida primitiva. No le he fabricado por las razones que ambos conocemos. Pero podría hacerlo y sé cómo obtener licor, sonrió ligeramente, nuevos conocimientos sacados de los libros. Mientras estuve en el Pacífico Sur, hice funcionar un alambique, con la vista gorda de mi oficial. Aprendí cómo convertir maíz, patatas o cualquier cosa en vodka, o la fruta en coñac. Duke, tu madre podría ser feliz si tuviese licor. Bebería hasta matarse. Duke. Si es feliz haciéndolo, ¿quiénes somos para impedírselo? ¿Qué atractivos tiene la vida para ella? Adoraba la televisión, disfrutaba con las fiestas, podía pasar un día feliz en la peluquería, seguida por una película, luego tomando unas copas con una de sus amigas. Esa era su existencia, Duke. ¿Dónde está todo esto ahora? Se fue. Y es solo eso lo que podemos darle para compensar cuánto ha perdido. ¿Quién eres tú para decidir que tu madre no debe beber hasta matarse?
Papá, esa no es la situación. No. Sabes que no aprobé el que mamá bebiese en exceso. Pero podría tolerar dejarla beber cuanto quisiera ahora. Si construyes ese alambique, quizás todos seríamos clientes. Pero tendríamos que marcharnos, porque eso no resolverá el problema de mamá. Bueno, Duke, eso deja solo en pie mi otra idea. Me marcharé yo. Solo que, Hugh frunció el ceño. Duke, dile que me iré en cuanto Bárbara tenga su niño. No puedo abandonar a mi paciente. Puedes dar a Grace mi seguri. Eso, papá, no resolvería nada. No entiendo, Cristo, no tendré más remedio que decirlo. Es Bárbara. Ella, bueno, infiernos, mamá está loca por ese asunto. No puede soportarla desde que Karen murió. Me dice siempre comillas Duke, no consentiré que esa mujer tenga su hijo en mi casa, su bastardo. No lo quiero. Dile a tu padre que tiene que echarla de aquí. Eso me dice, papá. Gran Dios. Sí. He tratado de razonar con ella. Le he dicho que Bárbara no puede marcharse. La he puesto incluso entre la espada y la pared. Papá, dije que no existía ni la más remota posibilidad de que obligases a Bárbara a marcharse. Y que en cuanto a hacerla que se marchase ahora, ni siquiera permitírselo, no lo harías como tampoco habrías expulsado a Karen. Le dije que yo tampoco obraría así y que Joe y yo lucharíamos contigo para impedírtelo, siempre y cuando estés lo bastante loco para intentarlo, cosa que no lo eres, claro. Gracias. Eso la calmo. Me cree cuando me pongo firme, así que decidió marcharse ella. No puedo dominarla ya más tiempo. Se marcha. Me voy con ella para cuidarla. Su padre se frotó las sienes. Creo que no hay situación tan mala que no pueda empeorar. Duke, incluso contigo, no tiene ningún sitio donde ir. No tanto, papá. Puedo seguir adelante, con tu ayuda. ¿Te acuerdas de la cueva, allá en Collins Canyon, la que intentamos convertir en nuestra atracción turista? Sigue todavía allí. O su gemela, quiero decir. La primera semana estuve cazando en aquella dirección. El cañón me parecía tan familiar que subí y busqué la cueva. La encontré. Y, papá, es habitable y defendible. La puerta. La boca. Un problema si puedes prescindir de la plancha de acero que bloquea el túnel. Seguro. La cueva tiene un ventilador, muy alto. Tampoco hay problema del humo. Hay un manantial que no se ha secado en todo el estío. Papá, es tan cómoda como el refugio, todo lo que necesita es equiparla. Capítulo. Llévate casi todo ahora. Camas, claro. Utensilios. Elige los alimentos en conserva. Fósforos, munición, armas. Haz una lista, te ayudaré a trasladarlo. Duke se ruborizó bajo el moreno del sol que cubría su piel. ¿Sí? ¿Acaso pensaste que me mostraría mezquino? O en los pasados días ni lo pensé. Trasladé unas cuantas cosas allá los primeros días que nos encontrábamos en este valle. Mira cuánto tú y yo tuvimos aquella pelea y entonces me nombraste jefe de racionamiento. Eso me dio la idea y durante una semana o más siempre me fui de aquí cargado, cuando nadie me miraba. Robando. No lo creí así. Jamás me llevé nada que superase a una sexta parte del todo el simple material que me hubiera correspondido en un reparto. Fósforos, munición, aquel rifle que no encontrabas. Una manta, un cuchillo, un poco de comida, algunas velas. Mira, bueno, ponte en mi lugar. Existió siempre la posibilidad de que te enfadaras conmigo o tuviéramos una pelea que muriera uno de nosotros tal como lo dijiste a que huyera y no pudiera detenerse por nada. Decidimos luchar. Así que hice mis preparativos. Pero no lo robé, dijiste que podía llevármelo. No tienes más que dar una orden y te lo traeré todo. Hugh Farnham se examinó uno de los callos de su mano, luego alzó la vista. Lo que un hombre roba es quizás la supervivencia de otros hombres, supongo. Una cosa solo, Duke, entre la comida que te llevaste, ¿había alguna lata de leche? Ninguna. Papa, ¿crees, que de haberla habido, no hubiese batido todos los récords subiendo allí arriba y volviendo cuando murió Karen? Sí. Lamento habértelo preguntado. Yo lamento no haber robado unas cuantas latas, hubieran sido útiles. La niña no sobrevivió a la leche que teníamos, Duke. Está bien, eso requiere una cirugía rápida, pero no olvides que puedes volver cuando quieras. Tu madre y tú. Duke, las mujeres a veces se ponen irrazonables, en especial si tienen la edad de tu madre, luego se les olvida y se convierten en amargas viejecitas. Quizá volvamos a tener otra vez unida la familia. Espero verte de cuando en cuando. Podrás llevarte cuantas verduras podáis comer, claro. Iba a mencionar eso. Allá arriba no puedo tener un huerto. Supongamos que sigo cazando para todos y cuando traiga una carga de carne, me llevo otra de verdura, Su padre sonrió. Acabamos de reinstituir el comercio. Y podemos suministrarte cacharros de alfarería y no hay necesidad de que curtas tus propias pieles.
Diu, sugiero que elijas lo que necesites y mañana, Joe, tú y yo empezaremos a hacer el equipaje para llevarlo a tu cueva. Sé prudente. Solo una cosa. ¿Qué? Los libros son míos. Cuando quieras echarle un vistazo, tendrás que venir aquí. No se trata de una biblioteca circulante. Está bien. Lo digo de veras. Puedes llevarte mi navaja de afeitar, también mi mejor cuchillo. Pero si me coges un libro, te despellejaré vivo y encuadernaré el volumen con piel humana. Todas las cosas tienen su límite. Está bien, se lo diré a Joe y sacaremos a Bárbara fuera de la casa y permaneceremos lejos hasta que oscurezca. Buena suerte y dile a Grace que no le guardo rencor, lo tenía, quizá lo tenga, pero dile eso. Sin embargo, no estoy demasiado enfadado. Son precisas dos personas para crear un cielo, pero un infierno lo puede conseguir una sola. Yo no afirmo que últimamente he sido feliz y Grace quizá sea más lista de lo que nos creemos. Ese es un modo muy suave de decirnos que nos vayamos al infierno, papá. Posiblemente. Pues te deseo a ti lo mismo que nos deseas a nosotros. No fue un accidente lo que me hizo marcharme de casa en cuanto pude. Tú sé. Bueno, sigue adelante. Su padre dio media vuelta y se alejó. Joe no hizo comentarios. Simplemente dijo que era mejor seguir con el riego. Bárbara se mantuvo callada hasta que se encontraron solos. Hugh tomó un almuerzo frío, unos pedazos de torta de maíz, unas cuantas tiras de tasajo, dos tomates más una cantimplora de agua. Cogió un rifle y una manta. Subieron colina arriba por encima de la tumba y se sentaron a la sombra de un árbol. Hugh advirtió que había flores frescas sobre la tumba y se preguntó si Bárbara había subido hasta allí. La ascensión resultaba dificultosa para ella, ahora mismo la habían hecho muy despacio. ¿O fue Grace quien las puso? Eso parecía menos probable. Entonces pensó en lo evidente, Joe. Una vez Bárbara tuvo su pesado cuerpo instalado cómodamente, apoyada la espalda en el árbol y las rodillas levantadas, Hugh dijo. Y bien, la joven guardó silencio largo rato. Hugh, lo siento terriblemente. La culpa es mía. ¿Verdad? Tuya la culpa, porque una mujer, enferma mentalmente, centra en ti su odio. Me dijiste una vez que no me culpase a mí mismo por los defectos de otra persona. Deberías seguir tu propio consejo. No quería decir eso, Hugh. Me refiero a perder a tu hijo. Grace no podía irse si no la acompaña Duke. ¿Te dijo algo de mí? Nada excepto esa ridícula manía que se ha apoderado de Grace. ¿Qué otra cosa pudo haber dicho? Me pregunto si soy libre para decirlo. En cualquier caso, voy a hacerlo. Hugh, después de que muriese Karen, Duke me pidió que me casara con él. Le rechacé. Se sintió ofendido y sorprendido. Mira, ¿sabías lo de Karen y Joe? Sí. Yo ignoraba que Karen te lo hubiera dicho. Cuando ella decidió casarse con Joe, yo me hice el propósito de que tendría que casarme con Duke. Karen lo daba por sentado y yo admití que esa era también mi intención. Así que quizás se lo dijese a Duke. De cualquier forma, él esperaba que diera el sí. Le dije que no. Y se ofendió. Lo siento, Hugh. Si tú quieres, le diré que he cambiado de idea. Basta. Creo que cometiste un error. Pero no deseo que lo corrijas por complacerme. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Planeas casarte ahora con Joe? Joe. Jamás tuve intención de casarme con Joe, aunque me casaría con él tan fácilmente como con Duke. Hugh, quiero hacer lo que siempre deseé. Lo que tú quieras. Se volvió de costado y le miró. Ya lo sabes. Si quieres que me case con Duke, lo haré. Dilo, yo obedeceré. Bárbara, Bárbara. Lo digo de veras, Hugh. Nada más, ni nada menos. Tú eres mi jefe. No mi jefe parcial, sino total. ¿No te he obedecido desde que estamos juntos aquí? He jugado a tu aire. Deja de decir tonterías. Si es una tontería, es una tontería cierta. Quizá. Quiero que te cases con quien desees casarte. Esa es una cosa que no puedo. Ya estás casado. Oh. ¿Te sorprende? No, te he sorprendido solo diciéndolo cuando le hemos mantenido en silencio tanto tiempo. Así es, y así será siempre. Puesto que no puedo casarme contigo, me casaré con quien digas. O no me casaré nunca. Bárbara, ¿querrás casarte conmigo? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Querrás casarte conmigo? Sí. Se inclinó y la besó. Ella le devolvió el beso, los labios abiertos, plenamente rendida. Al poco Hugh se incorporó. ¿Quieres un poco de torta de maíz? Todavía no. Pensé que podríamos comer algo para celebrarlo. Esto requiere champaña. Pero no poseemos aquí nada más que torta de maíz. Oh, entonces daré un mordisquito. Y un sorbo de agua. Hugh, mi llamado Hugh, ¿qué vas a hacer con Grace? Nada. Se divorcia de mí. De hecho, se divorció hace más de un mes, el día que enterramos a Karen. Que siga todavía aquí es por escasez de viviendas.
No se necesita un juez para conceder el divorcio en este mundo que vivimos, como tampoco es preciso que yo consiga una licencia para casarme contigo. Bárbara extendió las manos sobre su abultado vientre. Aquí mismo tengo yo mi licencia de matrimonio. Su voz era ligera y feliz. El niño es mío. Ella le miró. Fíjate en el este. ¿Qué debo mirar? ¿No ves cómo se acerca mi galán, aquel que es más alto de toda la multitud? Exclamó tonta. El niño es tuyo, amado mío. Una cosa que una mujer jamás puede probar, pero de la que está del todo segura. Volvió a besarla. Cuando se detuvo, ella le acarició la mejilla. Ahora sí que acepto la torta de maíz, en cantidad. Tengo hambre. Me siento muy llena de vida y ansiosa de vivir. Sí. Mañana comenzará nuestra luna de miel. Hoy. Ya ha comenzado, Hyuga. Voy a anotarla en nuestro diario. Cariño, ¿me permites dormir esta noche en el tejado? Puedes subir por la escalera. Conmigo. Eres muy pícara. No me refería a eso. No soy nada pícara ahora, en mi estado. No es pasión, querido. Solo amor. No serviré para ninguna luna de miel. Oh, seré feliz estando a tu lado, muy feliz. No, querido, pero es que no quisiera dormir en la misma habitación con Grace. Me da miedo, por lo menos tengo miedo por el niño. Quizás sea una tontería. No, no lo es. Puede que no sea necesario, pero es una precaución que tomaremos. Bárbara, ¿qué opinas de Grace? ¿Debo decirlo? Dímelo. No me gusta, dejando aparte el que le tenga miedo, no me gustaba desde mucho antes de que me sintiese intranquila al estar junto a ella. No me gusta el modo en que me trata, no me gusta el modo en que trata a Joseph, no me gusta el modo en que trataba a siempre le tuve rencor por la forma en que te trata a ti y tuve que fingir no darme cuenta y la desprecio por lo que ha hecho a Duke. A mí tampoco me gusta desde hace años. Me alegro de que se marche. Bárbara, me alegraría aunque tú no estuvieras conmigo. Hugh, es un alivio oír decir. Ya sabes que yo me divorcié. Sí. Cuando en mi matrimonio fracasó, juré solemnemente que jamás rompería el matrimonio de otra persona. Me he sentido culpable desde la noche del ataque. Hugh sacudió la cabeza. Olvídalo. Mi matrimonio estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Lo único que quedaba eran deberes y obligaciones. Míos, porque ella no se sentía obligada a nada. Querida, de haber sido mi matrimonio una realidad, ya podrías haberte lanzado en mis brazos aquella noche y lo único que hubieras obtenido habría sido comodidad y consuelo. Tal y como estaban las cosas, nos moríamos, así lo creí y me sentí por última vez tan hambriento de amor como tú. Estaba sediento de cariño, tú me lo diste. Querido, jamás consentiré que te vuelvas a resecar por falta de cariño. Sobre las 9 de la mañana siguiente todos estaban donde los artículos para la nueva casa que se habían apilado. Hugh repasó lo elegido por su esposa con malicioso aire divertido. Grace aceptó literalmente la invitación de llevarse casi todo, había saqueado el lugar, las mejores mantas, casi todos los utensilios, incluyendo la tetera y la única perola, 3 de los 4 colchones de espuma de caucho, casi el resto de los alimentos en conserva, todo el azúcar, la parte total de 3 productos irreemplazables, todos los platos de plástico. Hugh hizo una única objeción, la sal. Cuando se dio cuenta de que Grace había cogido toda la sal, insistió en hacer partes. Duke estaba de acuerdo y preguntó si Hugh objetaba cualquier otra cosa. Hugh sacudió la cabeza. A Bárbara no le importaría carecer de muchos artículos. Más vale comer hierba con amor que... Duke se mostró tenso y restringido, llevándose una pala, un hacha, un martillo, menos de la mitad de los clavos y ninguna herramienta que no tuviera un duplicado. En su lugar, Duke observó que podría necesitar que le prestaran algún día las herramientas. Hugh estuvo de acuerdo y ofreció sus servicios cuando este necesitara ayuda. Duke le dio las gracias. Ambos hombres se encontraban en embarazadora situación, disimulando sus sentimientos con una excesiva capa de cumplidos. La plancha de acero para la puerta de la cueva causó un retraso. Su peso no era demasiado grande para un hombre tan corpulento como Duke, pero sí era molesta de llevar. Tuvieron que idear un embalaje, lo bastante tosco para que soportara el viaje, y con cuerdas, de manera que quedara sujeto a la espalda de Duke y este pudiera disparar el rifle. Se necesitarían 6 viajes por 3 hombres para trasladar todas las cosas que había elegido Grace. Duke pensó que como máximo se podrían hacer 2 viajes al día. Si no empezaban pronto, en aquella jornada solo harían un viaje. Por fin pusieron en la espalda de Duke un almohadillado de piel para protegerle la columna vertebral. Parece perfecto, decidió Duke, cojamos el resto de los paquetes, y en marcha. Enseguida asintió Hugh, inclinándose para recoger su carga. Dios mío. ¿Alguna dificultad, Duke? Mira. Una forma había aparecido por las montañas de Levante. Subía, flotando en el aire, pero al verles se quedó como parada, giró y se encaminó hacia ellos. Pasó majestuosa por encima de las cabezas.
Al principio Hugh se sintió incapaz de calcular su tamaño, no tenía punto de comparación, era una forma oscura proporcionada como una ficha de dominó. Pero mientras descendía a unos 150 metros de altura, le pareció que tendría unos 30 metros de ancho y tres veces eso de longitud. No distinguía rasgos. Se movía rápidamente, aunque sin hacer ruido. Pasó como un rayo, dio media vuelta, les circundó y se detuvo, giró de nuevo y vino hacia ellos a una altura inferior. Hugh se dio cuenta de que con el brazo rodeaba a Bárbara. Cuando el objeto apareciera, la joven estaba a cierta distancia, colocando ropas a enjabonar en la pila del exterior. Ahora ella estaba arrollada por el brazo izquierdo de Hugh y este la notaba temblar. ¿Qué es, Hugh? Gente. La cosa osciló cerca de su bandera. Ahora podían ver a las personas, las cabezas asomaban por encima de sus costados. Una esquina se desprendió por sí misma, de manera brusca y viva. Descendió, se detuvo junto a lo alto del asta de la bandera, Hugh vio que era un coche de unos 3 metros de largo y uno de ancho, con un solo pasajero. No pudo distinguir más detalles, no había pista que indicase cuál era su motor, el vehículo encerraba la parte inferior del cuerpo del hombre, su tronco, sin embargo, se proyectaba por encima. El individuo quitó la bandera y se unió a la nave principal. Su vehículo quedó fundido en el total. El rectángulo se desintegró. Se fraccionaron en unidades como la que les había quitado la bandera. La mayor parte de los coches permaneció en el aire, cosa de una docena aterrizó, tres formando triángulo en torno a los colonos. Hugh gritó. Cuidado, y saltó a por su arma. Nunca llegó a cogerla. Se inclinó hacia adelante en un ángulo extremo, dio un zarpazo en el aire con una expresión de asombro y poco a poco se vio izado hasta recuperar la vertical. Bárbara murmuró al oído de Hugh. Hugh, ¿qué es esto? No lo sé. No tuvo necesidad de preguntar lo que la joven quería decir, lo notó en el instante en que su hijo se había detenido, advirtiendo que él parecía encontrarse metido hasta la cintura en arenas movedizas. No luches contra ello. No iba a hacerlo. Grace lanzó un grito agudo. Haber. Haber, haz algo. Sus gritos quedaron cortados. Pareció desmayarse, pero no cayó. Cuatro vehículos se encontraban a unos 10 metros en el aire, alineados en fila y cruzaban por encima del huerto de Bárbara. Cuando hubieron pasado, todo, plantas de maíz, tomateras, judías, lechuga, patateras, incluso los ramales de la acequia de riego, quedó aplastado en una simple y absurda confusión. El extremo tosco de la acequia principal derramó agua sobre aquel pavimento. Un vehículo giró en redondo, trazó una nueva acequia en torno a la zona destruida con un amplio barril que permitió que el agua circulase dando vuelta al destruido huerto y llevarse el arroyo en un punto inferior. Bárbara enterró su rostro en el pecho de Hugh. Este la acarició. El vehículo, entonces, subió corriente arriba siguiendo la antigua acequia. Pronto dejó de fluir el agua. Con todo el huerto nivelado, los otros coches aterrizaron en él. Hugh fue incapaz de imaginarse lo que hicieron, pero un gran pabellón, de un negro brillante, adornado con rojo y oro, creció en cosa de segundos dentro del claro. Hugh gritó. Papá. Por Dios. No puedes sacar tu arma. Hugh llevaba un 45, revólver que eligiera para el viaje. Pero sus manos estaban ligeramente inmovilizadas por lo que les dominaba a todos. Sin embargo, respondió. No quiero probarlo. ¿Es que acaso te vas a quedar ahí plantado y dejar? Sí. Hugh, utiliza la cabeza. Si nos quedamos quietos, quizá vivamos más. Del pabellón salió un hombre. Parecía tener más de 2 metros de altura, aunque en parte se debía al casco, bruñido y emplumado. Llevaba un faldellín flotante rojo y bordado en oro y aparecía desnudo de cintura para arriba, excepto un extremo del faldellín sobre el hombro, que cubría parte de su amplio pecho. Calzaba botas negras. Todos los demás iban vestidos con una especie de mono negro, con un retazo rojo y dorado en el hombro derecho. Hugh tuvo la impresión de que aquel hombre, no había la menor duda de que era el jefe, se había tomado tiempo para cambiarse y ponerse ropas normales. Hugh se sintió animado. Eran prisioneros, pero si el jefe se molestaba en vestirse antes de entrevistarles, entonces eran prisioneros de importancia y quizás un parlamento resultara fructífero. ¿O se equivocaba? Sin embargo, el rostro del hombre también le animó. Tenía un aire arrogante, de buen carácter y sus ojos eran brillantes y felices. La frente era alta, el cráneo masivo, parecía inteligente y alerta. Hugh no pudo precisar su raza. Tenía la piel morena, oscura y brillante. Pero su boca era ligeramente negroide, su nariz, aunque amplia, estaba arqueada y el pelo negro aparecía nudoso. Llevaba un pequeño látigo, o quizás una fusta. Avanzó hasta ellos, se detuvo bruscamente cuando llegó Joseph. Dio una orden seca a su más próximo subordinado. Joe estiró y dobló sus piernas. Gracias. El hombre habló a Joe. Joe contestó.
Lo siento, pero no entiendo. El hombre le volvió a hablar. Joe se encogió de hombros desvalido. El hombre sonrió y le dio unas palmadas en el hombro, dio media vuelta, cogió el rifle de Duke. Lo manejó con torpeza, haciendo que Duke parpadeara. No obstante, parecía entender de armas. Hizo funcionar el cerrojo, expulsando un cartucho, luego se lo colocó sobre el hombro, apuntó arriba y disparó. La detonación fue ensordecedora, había hecho fuego junto al oído de Hugh. Sonrió ampliamente, lanzó el rifle a un subordinado, caminó hasta Hugh y Bárbara extendió la mano para tocar el vientre hinchado de la joven. Hugh le apartó la mano de un golpe. Con un gesto casi descuidado, ciertamente sin cólera, el hombretón apartó la mano de Hugh con el látigo que llevaba. No fue un golpe, no habría ni matado una mosca. Hugh lanzó un gemido de dolor. La mano le ardía como fuego y tenía el brazo como dormido hasta el sobaco. «¡Oh, Dios!», Bárbara dijo, apremiante. «No, Hugh, no me hace daño. Ni tampoco le hacía daño a él. Con unos modales de interés impersonal, como los que tendría un veterinario al palpar una yegua preñada, el hombretón siguió la forma del niño que ella llevaba en su seno, luego la examinó la cara mientras Hugh se retorcía con la humillación especial del hombre incapaz de proteger a su mujer. El hombre acabó su examen, sonrió a Bárbara y le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza. Hugh trató de ignorar el dolor de su mano y buscó en su memoria algún idioma imperfectamente aprendido. «Voy govoritye por ruski, gospodin». El hombre le miró de reojo. No contestó. Intervino Bárbara. «Expresen sido it, Meinger». Eso fue recompensado con una sonrisa. Hugh gritó. «Duke, prueba en español». «Está bien. ¿Habla usted español, señor?» No hubo respuesta. Hugh suspiró. «Monsieur», preguntó Joe, «es que vous parlez la langue française». El hombre se volvió. «Tian. ¿Parlez-vous français, monsieur?» «Maui. Vous êtes français». «No, no. Je suis américain. Nous sommes tous américains». «¿Bremen? Imposible. CVRE, monsieur. Le bus en azur». Joe señaló a la vacía hasta de la bandera Les États-Unis de l'Amérique. La conversación se hizo difícil de seguir cuando ambos lados daban tumbos en un francés quebrado. Por último hicieron una pausa y Joe dijo. «Hugh, me ha ordenado, que entre en su tienda y hable. Yo le he rogado que antes os deje a todos libres. Dice que no. Comillas infiernos, no», fueron sus palabras. «Dile que suelte a las mujeres». «Lo intentaré». Joe habló un momento con el hombretón. «Dice que en Saint-Fen, es decir, Bárbara, puede sentarse donde está. La gorda, se refiere a Grace. Tiene que venir con nosotros. Buen trabajo, Joe. Consíguenos algún trato de favor». «Lo intentaré. No le entiendo muy bien». Los tres entraron en el pabellón. Bárbara descubrió que podía sentarse, incluso tenderse. Pero la red invisible que mantenía a Hugh, era tan poderosa como antes. «Papá», dijo apremiante Duke, «esta es nuestra posibilidad, puesto que nadie comprende el inglés». Duke respondió, «cansino, Hugh, no te das cuenta de que ellos tienen todos los triunfos. Me imagino que viviremos mientras nuestro captor no se enoje. ¿Es que ni siquiera vas a intentar luchar? ¿Dónde está esa energía que utilizabas cuando eras hombre libre y planeabas permanecer libre?» Hugh se frotó la mano dolorida. «Duke, no quiero discutir. Si inicias algo, nos matarán a todos. Así es como veo la situación». «Era una simple fanfarronada», murmuró Duke, desdeñoso. «Bueno, no te hago ninguna promesa». «Está bien. Basta. No te hago ninguna promesa. Solo dime esto, papá. ¿Qué tal te sientes al verte arrollado, en vez de arrollar tú como era tu costumbre?» «No me gusta. Tampoco me gustó a mí. Nunca lo olvidaré». Bárbara habló. «Duke, por todos los cielos, deja de hablar como un necio». Duke la miró. «Me callaré. Solo una cosa. ¿De quién es ese hijo que llevas en el vientre?» Bárbara no contestó. Hugh habló tranquilo. «Duke, si salimos de esta, te prometo una paliza». «Cuando quieras, viejo». Dejaron de hablar. Bárbara extendió la mano y acarició el tobillo de Hugh. Cinco hombres se reunieron en torno a la pila de objetos caseros, mirándolos y remirándolos. Un hombre vino y les dio una orden, se dispersaron. El recién llegado miró los utensilios, luego dirigió los ojos al refugio y entró. Hugh oyó el sonido del agua y vio una oleada parda recorriendo el lecho del arroyo. Bárbara alzó la cabeza. «¿Qué es eso?» «Nuestro dique ha desaparecido». «No importa». Al cabo de largo rato, salió solo Joe del pabellón. Se acercó a Hugh y dijo. «Bueno, esta es la situación, casi como la entendí. Aunque quizá no me acerque mucho, él había un idioma francés un poco especial y el mío no es muy fluido. Pero aquí tienes. Somos invasores, esta es una tierra particular.
Se imaginó que éramos prisioneros fugitivos. La palabra es alguna otra cosa, no francesa, pero leída es igual. Le he convencido. Parécete que somos gente inocente que estamos aquí sin haber cometido ningún delito. De cualquier forma, no está enojado, aun cuando teóricamente somos invasores y plantamos cosas en donde no debía haber ninguna granja, y construimos un dique y una casa y cosas por el estilo. Pienso que todo resultará bien mientras hagamos lo que nos digan. Nos encuentra interesantes, desea saber cómo llegamos aquí, etc. Joe miró a Bárbara. ¿Recuerdas tu teoría sobre universos paralelos? Me parece que tenía razón, no. No. Esta parte es tan confusa como lo demás. Pero hay una cosa segura. Bárbara, Hugh Duke, entended esto. Estamos en nuestro propio mundo. Joe, eso es mucho decir, exclamó Duke. Discute tú con él. ¿Sabe a lo que me refería al indicarles Estados Unidos? Conoce dónde está Francia. Eso es incuestionable. Bueno, Duke hizo una pausa quizá. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está mi madre? ¿Cuál es tu idea? Dejarla con ese salvaje. Se encuentra bien, está almorzando con él. Y disfrutando. Déjala estar, Duke, y no nos pasará nada, según creo. En cuanto terminen de almorzar, nos iremos. Algún tiempo más tarde, Hugh ayudó a Bárbara a subir a una de las singulares máquinas voladoras, luego montó él en otra, detrás del piloto. Encontró cómodo el asiento, y en lugar de cinturón de seguridad, un campo de aquella especie de arenas movedizas encerró la parte inferior de su cuerpo al sentarse. Su piloto, un joven negro que se parecía mucho a Joe, miró hacia atrás de reojo, luego despegó sin ruido ni vaivén y se unió al rectángulo que se reformaba en el aire. Hugh vio que quizá la mitad de los vehículos tenían pasajeros, eran blancos, los pilotos invariablemente de color, oscilando desde el pardo ligero de los japoneses hasta un negro absoluto, como los isleños de Fiji. El coche en que iba Hugh se encontraba en la parte posterior, a la mitad y en el lado de estribor. Miró a su alrededor en busca de los demás y advirtió que se encontraba en la fila delantera, posición central. Joe se hallaba tras ellos, bastante sorprendido al ver cómo Grace viajaba detrás del jefe, en la primera fila, posición de en medio. Joe, de por sí, parecía medio enterrado por los gatos. A su derecha, 10 vehículos se les habían unido. Uno osciló por encima de la pila de artículos caseros, los reunió en una inexistente red de carga y los trasladó. El segundo vehículo se encontraba sobre el refugio. En bloque impresionante se levantó derecho sin conturbarse el cobertizo de su terraza. El pequeño vehículo y su carga gigante ocuparon su posición a unos 15 metros de distancia del lado de estribor. La formación avanzó y adquirió velocidad, pero Hugh no sintió ni viento ni movimiento. El coche que los flanqueaba parecía no tener dificultades en mantener la velocidad. Hugh no pudo ver que los otros vehículos cargados tuvieran tampoco dificultades. Lo último que vio de su hogar fue una cicatriz en donde estuvo posado el refugio, una gran cicatriz todavía mayor allá donde estuviera el huerto de Bárbara y un reguero serpenteante que indicaba la antigua situación de la acequia de riego. Se frotó la mano lastimada, reflexionando sobre todo el asunto y considerándolo una gran coincidencia. Le ofendía lo imprevisto, como suele ofender a todo hombre sensato. Meditó en una observación que Joe hiciera antes de cargar. Hemos tenido una suerte increíble al haber encontrado un universitario. El francés es un idioma muerto, inland perdí, según me dijo él. Hugh dobló el cuello y captó la mirada de Bárbara. La joven sonreía. Capítulo 10. Mentok, jefe doméstico del palacio del señor protector de la región de Nundei, estaba atareado y feliz por estar atareado, aunque no se daba cuenta de esta felicidad y se sentía inclinado a quejarse de lo duro que tenía que trabajar, porque, como afirmaba, aunque tenía a sus órdenes a 1800 criados, apenas había tres entre todo ese número capaces de vaciar un vaso de noche sin necesidad de supervisión. Acababa de celebrar una agradable entrevista en la que se cebó con el cocinero jefe, sugirió en ella que el jefe en persona, viejo y endurecido como era, preparase una carne mejor asada que la que envió a su merced la noche antes. Una de las obligaciones de Mentok, que debía realizar en persona, era siempre probar los alimentos que consumía su amo, pese al riesgo de envenenamiento y pese al riesgo de que los gustos de su merced en cocina diferían de los suyos propios. Era uno de los innumerables ejemplos de cómo Mentok prestaba atención a los detalles, diligencia que le condujo, a tan temprana edad, a su presente eminencia suprema. El cocinero jefe rezongó y Mentok le despidió haciéndole probar el sabor del látigo y le recordó la circunstancia de que no era difícil encontrar cocineros. Luego se reintegró feliz a su papeleo.
Había montones de documentos, puesto que se acababa de completar el traslado de la hacienda desde el Palacio Veraniego 38 escogidos, pero solo 463 sirvientes, ya que la residencia estival era mantenida con un reducido grupo de personal de servicio. El traslado semestral entrañaba una enorme cantidad de papeleo, órdenes de compras, relaciones, inventarios, recibos, listas de embarque, certificados de inspección de los registros de las secciones, oficios, y llegó a pensar en solicitar de su señor que le asignara como ayudante a algún jovencito mudo y adiestrado de manera debida. Pero rechazó la idea. Memtok no se fiaba de los criados que sabían leer, escribir y contar, puesto que esto les hacía albergar ideas, aunque no pudieran expresarlas oralmente. La verdad era que Memtok amaba su papeleo y no quería compartirlo con nadie. Sus manos manejaban documentos comprobando firmas, poniendo su contraseña como visto bueno, autorizando los pagos. Sostenía la pluma de una manera rara, anidada entre los tres primeros dedos de su mano derecha. Lo hacía así porque carecía de pulgares. Tampoco echaba de menos la existencia de sus dedos gordos, apenas podía recordar lo que se sentía al tenerlos. Ni los necesitaba. Sin ellos podía manejar una cuchara, una pluma y un látigo, y tampoco tenía verdadera necesidad de manipular esos objetos. Así que, lejos de echar de menos a sus pulgares, se sentía orgulloso por su carencia. De esta manera demostraba que había servido a su señor en ambas e importantes capacidades, de más joven como ganado y ahora, desde hacía muchos años, como doméstico atemperado. Cada sirviente macho mayor de 14 años, con apenas excepciones especiales, mostraba signos de una u otra alteración, poquísimos podían exhibir ambas, solo unos cuantos en toda la tierra entera. Esos pocos se hablaban entre sí de igual a igual, constituían una élite. Alguien llamó a la puerta. «Adelante», gritó, luego lanzó un gruñido. «¿Qué es lo que quieres?». El gruñido le salió automáticamente porque, en realidad, sentía antipatía hacia este criado y con buenos motivos, puesto que no estaba sujeto a la disciplina de Memtok. Pertenecía a una casta distinta, monteros, guardianes, vigilantes y batidores, y dependía del mayordomo de la reserva. El mayordomo se consideraba a sí mismo de la misma categoría que jefe doméstico y nominalmente lo era. Sin embargo, poseía pulgares. El mayor reparo que oponía Memtok al palacio veraniego era el de que le obligaba a estar en contacto con los sirvientes que tenían el imperdonable defecto de no estar bajo sus órdenes. Aunque bastaría una sola palabra de su merced para poder caer sobre uno de estos, no quería pedir tal autorización, y si alcanzaba a uno de los servidores de esa especie con la seguridad de no recibir una reprimenda, el piojo recurriría a su jefe y eso le comportaría molestas complicaciones. A Memtok no le seducía la idea de provocar alguna fricción entre los criados ejecutivos. Perjudicaba la moral general. Mensaje del jefe. Radiado para que se te diga de parte de su merced, mientras está de regreso. Dice que vienen cuatro salvajes escoltados, dice que será mejor que subas a la terraza, te hagas cargo de ellos. Eso es todo. ¿Todo? Maldito seas, ¿qué quieres decir con eso es todo? Porque cuatro salvajes. Y, en nombre del tío, ¿cuándo llegarán? Eso es todo, insistió el sirviente. El mensaje llegó hace 20 minutos. He estado buscándote por todas partes. Lárgate. La parte más importante del mensaje era que su merced regresaba a casa en vez de pernoctar fuera. Jefe de cocina, recepcionista, director musical, amo de llaves, encargado de jardines, todos los jefes de sección telefoneaba órdenes e incluso mientras pensaba. Cuatro salvajes. ¿Y quién se preocupaba ya de los salvajes? Pero se presentó en la terraza y aceptó su custodia. De todas formas tenía que haber estado ahí, siendo así que volvía el señor protector. Al llegar, Hugh no tuvo ocasión de ver a Bárbara. Cuando le libertaron de la contención del cinturón del asiento, se vio frente a frente a un hombrecito calvo, de rostro irascible, modales bruscos y que llevaba un látigo. Vestía una túnica blanca que le recordó a Hugh los camisones, excepto que esta prenda mostraba en su hombro derecho el galón rojo y dorado que Hugh presumía era la enseña del pez gordo, del jefe. El emblema se repetía en rubíes y oro en el pecho del hombrecillo en un medallón sostenido por una gruesa cadena áurea. El hombre le miró con evidente disgusto, luego les hizo, a él y a Duke, dar media vuelta y les confió a otro hombre de blanco con camisón. Este individuo no lucía medallón, pero portaba un látigo pequeño. Hugh se frotó la mano y decidió no poner a prueba si este látigo era tan potente como el adornado que llevaba el gran jefe. Hugh sí lo probó. El colérico hombrecillo dio instrucciones a su subordinado y se fue. El subordinado emitió una orden, Hugh interpretó el tono y el gesto como, está bien, fulanos, en marcha, y se puso en movimiento. Hugh, no. El subordinado apenas le tocó en la pantorrilla, Hugh lanzó un gemido.
Cogeo el resto del camino rampa abajo, hasta llegar primero a un rapidísimo ascensor, luego a una habitación clara, sin ventanas, que olía a clínica. Tiuk comprendió la orden de desnudarse sin necesidad de recibir desagradables estímulos, maldijo por lo bajo, pero obedeció. Hyuk se limitó a esto último. Empezaba a comprender el sistema. Los látigos se empleaban como emplea un buen jinete sus espuelas, para obtener una pronta y exacta obediencia sin causar daño. De allí fueron conducidos a un cuarto más pequeño, en donde chorros de agua cayeron sobre ellos procedentes de todas partes. El operador se encontraba en una galería superior. Primero les gritó, luego les indicó con gestos que debían fregarse los miembros. Se los fregaron. Cortada el agua, recibieron una rociada de jabón líquido. Volvieron a frotarse, se les enjuagó y se les pidió que repitieran el frotado, todo con gestos que no dejaban la menor duda de que se esperaba de ellos que se dieran un buen baño. Los chorros de agua salieron muy calientes y fuertes, cambiaron a fríos y aún más duros, siendo sustituidos por ráfagas de aire cálido. Se parecía mucho aquello a un lavaplatos automático, pensó Hugh, pero terminaron estando más limpios de lo que lo estuvieran en muchos meses. Un ayudante del encargado de los baños les pegó tiras de algo parecido a tela en sus cejas, les frotó el cabello con una emulsión, se metió con sus barbas, ninguno de los dos se había afeitado aquel día, trató sus espaldas, pechos, brazos y piernas y finalmente el resto del cuerpo de cada uno. Tiuk recibió otra lección de obediencia antes de someterse a aquellas manipulaciones higiénicas. Cuando después tuvieron que someterse por grado o por fuerza a lavativas rechinó los dientes y aguantó. El retrete era un torbellino de agua colocado en el suelo. Les cortaron con esmero las uñas de manos y pies. Después recibieron otro baño. Los retazos colocados en las cejas fueron arrancados suavemente por el agua. También quedó limpio el cabello. Cuando salieron de aquel cuarto ambos eran completamente calvos, excepto las cejas. El encargado de los baños les obligó a hacer gárgaras, mostrándoles cómo efectuar la operación y escupiendo en el torbellino. Gargarizaron tres veces un líquido agradable y picante y al terminar Hugh notó que tenía los dientes más limpios que nunca en su vida. Ahora se sentía totalmente aseado, henchido de bienestar pero humillado. Les llevaron a otra habitación y se les examinó. Su examinador llevaba el convencional camisón blanco y una pequeña insignia pendiendo de la fina cadena de oro, pero no necesitaba exhibir diplomas en la pared para indicar cuál era su profesión. Sus modales de médico jamás le habrían conquistado la riqueza, decidió Hugh. Tenía el aire de los cirujanos bruscos y rudos que Hugh conociera en la milicia de países subdesarrollados. No es que fuera poco amable, sino que se mostraba impersonal. Pareció sorprenderse e interesarse por un puente que halló en la boca de Hugh. Lo examinó, miró la brecha en la boca de Hugh que llenara el puente odontológico, y, por último se lo entregó a uno de sus ayudantes, dándole instrucciones. El ayudante se fue y Hugh se preguntó si su masticar quedaría definitivamente perjudicado al faltarle aquella pieza dental. El médico empleó más de una hora en cada uno de ellos utilizando instrumentos que Hugh no pudo reconocer. El peso, la altura y la presión sanguínea fueron las únicas pruebas que le resultaron familiares. Les hicieron cosas, también, aunque ninguna en realidad fuera desagradable. No se emplearon agujas hipodérmicas ni bisturíes. Durante todo esto, devolvieron a Hugh su puente y le permitieron que se lo colocara en la boca. Pero las pruebas y o los tratamientos parecían a menudo indignidades, aunque no fueran dolorosos. En una ocasión, cuando Hugh estaba tumbado en una mesa de la que acababa de bajar Duke, el hombre más joven dijo: ¿Cómo te sientes, papá? Descansado. Duke rezongó. El hecho de que ambos mostraran cicatrices de respectivas operaciones de apendicitis interesó tanto al médico como el puente dental. Mediante gestos les indicó dolor de vientre, luego señaló con el dedo al llamado punto tempurnei. Hugh asintió con la cabeza expresando su aprobación con dificultades, puesto que mover la cabeza de atrás adelante parecía una negativa a aquella gente. Un ayudante se acercó al médico y le entregó una cosa que resultó ser otro puente dental. Pidieron a Hugh que abriera la boca, le quitaron la vieja prótesis y le instalaron la nueva. Al tocarla con la lengua, Hugh creyó que volvía a tener sus viejas muelas. El médico hurgó en diversas cavidades, las limpió y las llenó sin dolor y sin anestesia, por lo que comprendía Hugh. Después, Farnham se vio de pronto sujeto, un campo de fuerzas invisibles, a una mesa y sus piernas fueron elevadas. Otra mesa vino rodando y Hugh comprendió que le preparaban para una intervención quirúrgica y horrorizado, adivinó de qué especie. Tiuk, no les dejes que te atrapen. Apodérate de ese látigo. Tiuk dudó demasiado. El terapeuta no llevaba látigo, simplemente tenía uno a mano. Tiuk intentó saltar y cogerlo, el médico llegó primero.
Momentos más tarde, Duke había caído de espaldas, aún gimiendo de dolor ante el castigo recibido, se vio sujeto y con las piernas elevadas y abiertas. Padre e hijo no dejaron de protestar. El médico les miró pensativo y el lugarteniente que les trajeron fue llamado. Al poco entró el hombrecillo de rostro maligno y gran medallón, examinó la situación y salió como un tornado. Hubo una larga espera. El terapeuta en jefe ocupó su tiempo repasando los preparativos que, para la intervención quirúrgica, hacían sus ayudantes, y ni en la mente de Hugo en la de Duke quedó la menor duda de la índole de esta operación. Duke recalcó que habría sido mejor que hubieran peleado y muerto a principios de aquel día, antes que acabar así. Recordó a su padre que hubiera habido peleas y Hugo no se achica. Hugo no discutió, estuvo de acuerdo. Trató de decirse a sí mismo que su docilidad al dejarse capturar se debía a que buscó la salvaguardia de las mujeres. Eso le produjo muy poco consuelo. Cierto, no había tenido ni la más mínima actividad masculina en los últimos años a excepción de cierta noche y quiz maldición, no quería verse castrado. Y para Duke, siendo más joven, la cosa aún resultaría más insoportable. Al cabo de largo rato el hombrecillo irrumpió de nuevo con suya clásica violencia, más furioso que nunca. Bramó una orden, Hugh y Duke se vieron libres. Con eso terminó todo, excepto que les frotaron de pies a cabeza con una crema fragante. Se les dio a cada uno un camisón blanco, se les condujo por una serie de desnudos y largos corredores y Hugh se vio obligado a entrar en una celda. La puerta no estaba cerrada con llave, pero le fue imposible abrirla. En un rincón había una bandeja, con platos y una cuchara. La comida era excelente y, en parte, inidentificable, Hugh comió con buen apetito, rebañando los platos y bebiéndose toda la suave cerveza. Luego se durmió en una parte blanda del suelo, después de despejar su mente de preocupaciones. Un pie, hurgándole en el costado, le despertó. Le llevaron a otra habitación lisa, sin ventanas, que resultó ser un aula. Dos hombres blancos, bajitos, con sus respectivos camisones, estaban ya allí. Iban equipados con punteros, había el equivalente a una pizarra, podía limpiarse instantáneamente y como por arte de magia, y tenían paciencia y un látigo, porque eran partidarios del método de la letra con sangre entra. Todo error era castigado. Ambos maestros sabían dibujar y poseían abundante imaginación para expresar con gestos, a Hugh se le enseñó a hablar. Hugh descubrió que su memoria quedaba agudizada por los estímulos dolorosos, apenas tenía tendencia alguna a repetir un error. Al principio le castigaron solo por olvidar el vocabulario, pero en cuanto aprendió, se esperaba las punzadas de dolor cuando se equivocaba en las inflexiones, en la construcción, en el idioma y en el acento. Este tratamiento pavloviano continuó si sus cálculos mentales eran correctos durante 17 días, no hizo otra cosa ni vio a nadie, excepto a sus maestros. Trabajaban en turnos, Hugh lo hacía en todo instante posible, unas 16 horas al día. Jamás se le permitía dormir bastante, aunque nunca se sintió adormilado, ni se atrevió, durante las lecciones. Una vez al día le bañaban y le daban un camisón limpio, dos veces diarias le daban de comer, alimentos sabrosos y abundantes, y tres veces cada jornada le acompañaban al cuarto de aseo. Todos los restantes minutos los pasaba aprendiendo a hablar, con el espíritu siempre alerta ante cualquier equivocación que significara castigo. Pero aprendió a eludir este castigo. Una pregunta, formulada con rapidez, servía ordinariamente. Maestro, este servidor comprende que hay modos de protocolo para cada estado social ascendente o descendente, pero este servidor, en su ignorancia, carece de conocimiento acerca de qué estado corresponde a su modo puesto que me falta absolutamente experiencia en los propósitos inescrutables del tío poderoso y también uno no se da cuenta a veces del estado asumido con propósitos de enseñanza por mi caritativo profesor y del estado que este humilde siervo debe asumir como respuesta. Más aún, este servidor ignora cuál es su propio estado en la gran familia. Quizás si su maestro hace el favor de... El instructor bajaba entonces el látigo y durante la siguiente hora recibía una conferencia. El problema era más extenso de lo que indicaba la pregunta de Hugh. El estado inferior era el de ganado, no, todavía había uno más bajo, sirviente niño. Pero puesto que se esperaba que los niños cometieran errores, no había que hacer caso a ese estado. El escalón ascendente siguiente era el de perro, luego el de sirviente atemperado, una categoría con gradaciones sutiles e ilimitadas de rango tan entremezcladas que se empleaba en la vía entre iguales y el gradiente no resultaba evidente con total claridad. Muy por encima de todos los sirvientes estaban los escogidos, con infinitas y a veces cambiantes variaciones de rango, incluyendo aquellas circunstancias rituales en las que una dama adquiere precedencia sobre un señor. Pero eso no constituía una preocupación de ordinario, siempre se usaba el modo ascendente del protocolo. Sin embargo,
Si dos escogidos te hablan a la vez, ¿a cuál debes contestar? Al joven, repuso Hyuga. ¿Por qué? Puesto que los escogidos no cometen errores, el defecto estaría en los oídos de este servidor. El mayor no habló en realidad, porque jamás le hubiera interrumpido el joven. Correcto. Tú eres un jardinero atemperado y te encuentras con un escogido del mismo rango que tu señor tío. Él te dice, comillas, ¿qué clase de flor es esa, muchacho? Como su merced sabe mucho más que este humilde servidor al que sus ojos pueden traicionar, supongo que esa planta es una hidrangea. Bien, pero baja los ojos mientras hables. Ahora, en lo referente a tu estado, el profesor parecía apenado, no tienes ninguno. Por favor, maestro. Tío, he tratado de averiguarlo. Nadie lo sabe excepto nuestro señor tío y los demás aún no lo han reglamentado. No eres un niño, no eres ganado, no eres un atemperado, no perteneces a nada. Eres un salvaje y no encajas. ¿Pero qué forma de protocolo debo emplear? Siempre la ascendente. Oh, no para con los niños. Ni para los perros no es preciso excederse. Excepto por los cambios de inflexión causados por el estado social, Hyuga encontró el idioma sencillo y lógico. Carecía de verbos irregulares y su sintaxis era muy sensata, probablemente fue perfeccionado en alguna época. Sospechó, por algunas palabras que reconoció, Simba, Buana, Wazir, Etas, Trek, Onkel, que tenía raíces en varias lenguas africanas. Pero eso no importaba, esto era un idioma y, según sus maestros, el único idioma hablado existente. En adición a los modos de protocolo, una buena porción del vocabulario era doble, una palabra usada en sentido descendente era sinónimo aunque diferente en raíz si se la utilizaba ascendente. Tenía que conocer ambas, ser capaz de distinguir y apreciar una, pero emplear la otra. La pronunciación al principio le ofreció dificultades, pero al cabo de una semana podía chasquear los labios, emitir crujidos, efectuar una rápida detención glotal y escuchar y pronunciar distinciones en las vocales que jamás sospechó existieran. Al 16º día hablaba con fluidez, comenzando a pensar en ese idioma y sufriendo los castigos del látigo en rarísimas ocasiones. Capítulo 11. Aunque se había bañado aquella mañana, le hicieron repetir la ablución, frotándole de pies a cabeza con fragante crema y entregándole una túnica limpia, antes de conducirle a los apartamentos particulares del señor. Allí tuvo que franquear una serie de recepcionistas, pegado a los talones de Mentok y entrar en una suntuosísima sala de estar. El señor no se encontraba allí, Joseph y Dr. Livingston supongo, sí. Hugh exclamó Joe maravilloso y añadió, volviéndose hacia el jefe doméstico, puedes irte. Mento dudaba, pero luego retrocedió y se fue. Joe no le hizo el menor caso, tomó del brazo a Hugh y le llevó hasta un diván. Cielos, cuánto me alegro de verte. Siéntate, hablaremos hasta que venga Pons. Tienes muy buen aspecto. Dr. Livingston inspeccionó los tobillos de Hugh, runruneó y se frotó contra ellos. Me encuentro bien. Pons, Hugh rascó las orejas al gato. ¿No sabías su nombre? Me refiero al señor protector. No, me imagino que no lo sabías. Se trata de uno de sus nombres, el que usa en familia. Pero eso no importa. ¿Te han tratado bien? Supongo que sí. Mejor para ellos. Pons dio órdenes para que se esmerasen contigo. Mira, si no te tratan bien, dímelo. Lo solucionaré. Hugh dudaba. Joe, ¿han empleado contigo alguno de esos látigos? Conmigo. Joe parecía estupefacto, pues claro que no. Hugh, te han maltratado. Quítate ese camisón y déjame que te eche un vistazo. Hugh sacudió la cabeza. En mi cuerpo no hay señales. No me han lastimado. Pero no me gustó lo del látigo. Pero si te han golpeado sin motivo alguno, Hugh, eso es una cosa que Pons no tolera. Lo único que quiere es disciplina. Si alguien, incluso Mentok, se ha mostrado cruel contigo, lo va a pagar caro. Hugh meditó. Casi sentía cariño hacia sus maestros. Habían trabajado con ahínco y paciencia y siempre prefirieron razonar a utilizar el látigo. No me han lastimado. Solo me recordaron algunas cosas. Me alegro de oír decir. En verdad, Hugh, no podía saber cómo estabas. El azote o fusta que lleva Pons puede matar a un hombre a 300 metros, se necesita pericia para usarlo con suavidad. Pero los juguetes que llevan los sirvientes superiores, lo único que producen son cosquilleos y no se permite que se pase a mayores. Hugh decidió no discutir el diferente concepto que parecían tener ambos en lo tocante al vocablo cosquilleo, tenía en mente otras cosas más urgentes. ¿Cómo están los demás, Joe? ¿Les has visto? Oh, están muy bien. ¿Te has enterado de lo de Bárbara? No me he enterado de nada. ¿Qué hay de Bárbara? Cálmate. Me refiero a lo de haber tenido sus niños. Ha tenido un hijo. Hijos. Dos niños gemelos, idénticos. Hace una semana. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra?
Calma, hombre. Está estupendamente, no podría estar mejor. Claro, nos llevan una gran delantera en el campo de la medicina, perder una madre, o un niño, es algo inconcebible. De pronto, Joe pareció triste. Es una lástima que no nos localizaran unos cuantos meses antes. Se iluminó. Bárbara me dijo que quería bautizar a su hija, si era niña, con el nombre de Karen. Al resultar gemelos ha puesto al mayor que nació 5 minutos antes Hugh y al otro Carl Joseph. Bonito, ¿eh? Estoy abrumado. Eso quiere decir que la has visto. Joe, tengo que verla. Enseguida. ¿Cómo puedo lograrlo? Joe le miró atónito. Pero no puedes, Hugh. Supongo que lo sabes. ¿Por qué no puedo? Porque no fuiste atemperado, esa es la razón. Imposible. Oh. Lo siento, pero así son las cosas. Joseph sonrió. De pronto tengo entendido que casi te hicieron elegible por casualidad. Pons se partía de risa al pensar en lo cerca que estuviste y en cómo Duke y tú protestabais. No le veo la gracia por ninguna parte. Oh, Hugh, simplemente Pons tiene un robusto sentido del humor. Se carcajeaba al contárselo. Yo no me reí y por eso pensó que yo carecía de sentido del humor. La gente se ríe de cosas distintas. Karen solía emplear una especie de cosas distintas. Karen solía emplear una especie de caricaturesco dialecto negro para provocarme y hacerme rabiar. Pero no era su propósito ofenderme. Karen, bueno, ellos no saben ser mejores y tú y yo lo sabemos y yo no diré nada al respecto. Mira, el veterinario hubiera seguido adelante, sin haber recibido órdenes, eso le habría costado sus manos, Pon se lo advirtió. Claro que pudo haber mantenido en suspenso la sentencia. Los buenos cirujanos son de gran valor. Pero su asunción era solo natural, Hugh. Tanto tú como Duke sois demasiado altos y corpulentos para pasar a la categoría de ganado. Sin embargo, Pons no tolera la suciedad. Está bien, pero sigo sin ver nada malo en que visite a Bárbara y conozca a mis hijos. Tú la viste. Y a ti tampoco te han atemperado. La paciencia de Joseph parecía haber llegado a su límite. Hugh, no es lo mismo. Supongo que ya lo sabes. ¿Por qué no es lo mismo? Joe suspiró. Hugh, no fui yo quien hizo las leyes. Pero soy un escogido y tú no, y eso lo cambia todo. No tengo la culpa de que seas blanco. Está bien. Olvídalo. Alegrémonos de que uno de nosotros se encuentre en posición de hacer favores a los demás. ¿No te das cuenta de que todos vosotros habríais sido ejecutados? Si yo no hubiese intercedido. Ya lo he pensado. Por suerte tú sabías francés. Y aquel tipo también sabía francés. Joe sacudió la cabeza. El francés nada tuvo que ver, simplemente ahorro tiempo. La cuestión es que yo estaba allí y los demás fuisteis relevados de toda responsabilidad por esa causa. La que había que dilucidar era el grado de mi criminalidad. Tenía prácticamente el cuello en el lazo de la horca. Joe frunció el ceño. Todavía no estoy libre de sospechas. Quiero decir que Pons está convencido de mi inocencia, pero mi caso ha de ser revisado por el supremo señor propietario. Esta es su reserva. Pons es solo un custodio. Aún podrían ejecutarme. Joe, ¿qué hay en el mundo que te haga hablar de ser ejecutado? Mucho. Mira, si vosotros cuatro ozáis blancos hubierais estado solos, Pons os habría juzgado nada más veros. Dos crímenes capitales y ambos evidentes por sí mismos. Fugados. Sirvientes que habían huido de su señor. Invasión destructora de un dominio personal del supremo propietario. Delitos claros y probados, con pena de muerte para ambos. No me digas que no era así porque lo sé y me costó mucho hacérselo comprender a Pons, empleando un idioma que ninguno de los dos conocemos demasiado bien. Y todavía corre peligro mi pescuezo. Sin embargo, se iluminó. Pons me ha dicho que el supremo propietario lleva un retraso de muchos años en revisar los casos criminales y que han pasado muchos años también desde la última vez que pisó esta reserva o que la cruzó siquiera por los aires y que cuando mi caso sea examinado por él ya no quedará rastro de destrucción. Están replantando los árboles talados y nunca se ha llevado una cuenta exacta de los osos, ciervos y otras piezas de caza existentes en la reserva. Me ha asegurado que no hay que preocuparse. Bien, eso es una buena noticia. Pero quizá creas que no he trabajado lo mío en el asunto. El mero hecho de dejar que tu sombra se proyecte sobre el supremo señor propietario significa la pena de muerte y estornudar en su presencia es todavía peor, así que imagínate que invadir su tierra, una tierra que le pertenece personalmente, no es algo que se deba tomar a la ligera. Pero mientras Pons diga que no hay que preocuparse, vivamos tranquilos. Me trata como si fuera un invitado, no como a un prisionero. Pero, háblame de ti. Me han dicho que has estado estudiando el idioma. Yo también tuve un maestro cada día que disponía de tiempo para estudiar. Hugh contestó. Contando con su aprobación, este humilde servidor, como ellos saben, no se ha dedicado a otra cosa. Uf. Pero si hablas este idioma mucho mejor que yo.
Me aplicaron incentivos, repuso Hugh, volviendo al inglés. Joe, ¿has visto a Duke? ¿Y a Grace? ¿A Duke? No. No lo he intentado. Pons ha estado fuera la mayor parte del tiempo y se me llevó consigo. He tenido muchísimo trabajo. ¿A Grace? Sí. Es posible que puedas ver a Grace. Viene con frecuencia a estos apartamentos. Es la única manera en que podrías verla. Aquí mismo. Y en presencia de Pons. Podría suceder. No se aferra demasiado al protocolo. Quiero decir en privado, aunque guarde las apariencias en público. Un Joe, en ese caso, no podrías pedirle que me dejara ver a Bárbara y a los mellizos. ¿A qué? En su presencia. Joe le miró exasperado. Hugh, no puedes comprender que solo soy un invitado. Se me tolera. No tengo ni un criado propio, ni dinero, ni título. Te dije que podrías ver a Grace, no que la verías. Si la vieses, sería porque él habría enviado a por ti. Al mismo tiempo, le convino no despedirla aunque no por tu conveniencia. En cuanto a pedirle que te permita entrevistarte con Bárbara, no puedo. Y eso es todo. Te aconsejo que no lo intentes tampoco. Quizás averiguarás que su fusta no se limita a producir cosquilleos. Lo único que deseaba era... Atención. Aquí viene. Joe fue al encuentro de su anfitrión. Hugh permaneció donde estaba, la cabeza inclinada, los ojos bajos, en espera de que se fijasen en él. Pons vino dando zancadas, vestido de manera muy semejante a como Hugh le viera anteriormente, excepto el casco que había sido sustituido por una boina roja. Saludó a Joe, se dejó caer pesadamente en un gran diván, extendió las piernas. Dr. Livingston saltó al regazo del señor, Pons lo acarició. Dos sirvientas surgieron de la nada, le quitaron las botas, le limpiaron los pies con una toalla caliente, se lo secaron, les dieron masaje, les pusieron unas zapatillas y desaparecieron. Mientras ocurría todo esto, el señor protector habló a Joe de asuntos que Hugh no pudo entender más que como palabras huecas, pero se fijó en que el noble empleaba con Joe el tratamiento de igual a igual y que Joe le correspondía del mismo modo. Hugh decidió que la posición de Joe debía ser tan sólida como la del Dr. Livingston. Bueno, Joe poseía una agradable personalidad. Por último, el gran hombre le miró de reojo. «Siéntate, muchacho». Hugh se sentó, en el suelo. El señor prosiguió. «¿Has aprendido el idioma?». «Nos han dicho que sí». «Que ello complazca a su merced. El tiempo de este humilde servidor solo ha tenido ese propósito. Ojalá sus inadecuados resultados parezcan mejor a vos que lo que vuestro sirviente se aventuraría a estimar». No está mal. El acento un poco duro. Y se te pasó por alto una inflexión. ¿Te gusta el tiempo que hemos tenido? El tiempo es como lo ordena el tío poderoso. Si le place a su sobrino favorito, no puede por menos que causar satisfacción a tan humilde sirviente. Muy bien. El acento turbio, aunque comprensible. Trabaja en perfeccionarlo. Dile a tus maestros que nos lo ha ordenado. Ahora abandona esa manera de hablar cortés ya que no tengo tiempo para perderlo en dialoguismo. Siempre, habla de iguales. Quiero decir, en privado. De acuerdo. Yo, Hugh se interrumpió, una sirvienta había regresado, para arrodillarse ante el señor y ofrecerle una bandeja con un refresco. Pons miró con viveza a Hugh, luego posó los ojos en la criada. ¿Eso? No importa, es sordomuda. ¿Ibas a decir? Iba a decir que me es imposible opinar del tiempo, puesto que no he salido al exterior desde que vine aquí. Supongo que tienes razón. Di órdenes para que aprendieras el idioma lo antes posible y los sirvientes son propensos a seguir las instrucciones literalmente. No tienen imaginación. Está bien, pasearás al aire libre una hora cada día. Díselo al que se encargue de ti. ¿Alguna petición? ¿Te dan suficiente comida? ¿Se te trata bien? La comida es buena. Me he acostumbrado a comer tres veces al día, pero... Si lo deseas puedes comer cuatro veces por día. Díselo también al que se encargue de ti. Perfecto, ahora veamos otros asuntos. Hugh, ese es tu nombre, ¿verdad? Sí, vuestra merced. Es que no me oíste. Dije, utiliza el habla de iguales. Mi nombre en privado es Pons. Emplealo. Hugh, si no os hubiera recogido a ti y a tu gente yo mismo, si no fuera universitario y si no hubiera visto con mis propios ojos los artefactos de la curiosa construcción, tu casa, no lo habría creído. Como fue así, debo creerlo. No soy hombre supersticioso. El tío tiene maneras de obrar muy misteriosa, pero no acostumbra a hacer milagros y no dudaría en repetir esto en cualquier templo de la Tierra, por heterodoxo que parezca. ¿Pero cuánto tiempo hace de eso, Joe? 2103 años. Dejémoslo en 2000. ¿Qué te pasa, Hugh? Oh, nada, nada. Si vas a vomitar, ve afuera, yo mismo elegí las alfombras. Como iba diciendo, has dado a mis científicos algo en qué pensar y algo bueno además, llevaban años sin obtener nada que superara en importancia a una vulgar ratonera. Truhanes perezosos.
Les he dicho que me vengan con una explicación sensata, no con milagros. Como 5 personas o 6 y un edificio de cierto volumen han podido atravesar 20 siglos sin que se rompiera ni un huevo de cuanto poseía. Exageración. Joe afirma que se rompieron algunos huesos y otras cosas. Hablando de huesos, Joe me dijo que eso no te agradaría y tampoco le agrada a él, pero he dado órdenes a mis científicos para que desentierren algunos huesos. Análisis del estroncio y cosas por el estilo. Clara prueba de que el cadáver había madurado antes del periodo de máxima radiactividad. Mira, te avisé de lo de las alfombras. No lo hagas. Hugh tragó saliva. Karen. Karen. Oh, cariño mío. Estás ya mejor. Quizá debí decirte que estuvo presente un sacerdote, habiéndose efectuado las oraciones pertinentes exactamente como si se hubiera tratado de uno de los escogidos. Por orden mía se efectuó esta concesión. Y cuando analizaron las pruebas se devolvió a su lugar hasta el último átomo y la tumba se cerró con los adecuados ritos. Eso es cierto, Hugh dijo con gravedad. Joe estuve presente. Y deposité flores frescas. Me han dicho que esas flores nunca se marchitarán. Claro que se conservarán, confirmó Ponscoma, por lo menos hasta que la erosión las desgaste. No sé por qué emplear flores, pero si hay algún otro rito o sacrificio necesario para anular el sacrilegio, si es que eso supone entre vosotros, no tienes más que decirlo. Soy un hombre de abierta mentalidad, me doy cuenta de que en otras épocas las costumbres habrán sido diferentes. No. No, mejor es dejarlo estar. Como gustes. Se hizo por una necesidad científica. Parecía mucho más sensato que amputar uno de tus dedos. Otras pruebas también impidieron que mis científicos eludieran lo obvio. Alimentos conservados por métodos tan antiguos que dudo que algún experto moderno en alimentación fuera capaz de reproducir y, sin embargo, la comida se podía consumir. Cuanto menos se requirió a algunos sirvientes para que la consumieran, no se produjo ni un solo caso de intoxicación. Un fascinante gradiente de radiactividad entre los lados externo e interno de la estructura del techo. Yo les sugerí que lo estudiaran. Basándome en los informes que me diera Joe, les mandé que buscaran pruebas de que ese acontecimiento tuvo lugar a principios de la guerra este-oeste que destruyó el hemisferio septentrional. Así lo encontraron. Los cálculos les llevaron a creer que la construcción debió estar cerca del origen de una explosión atómica. Sin embargo, no fue dañada. Eso dio paso a una teoría tan absurda que no quiero cansar tus oídos explicándotela, les he dicho que sigan trabajando. Pero lo mejor es el tesoro histórico. Soy historiador, Hugh. La historia, adecuadamente interpretada, lo cuenta todo. El tesoro, claro, lo constituyen los libros que teníais. No exagero al afirmar que son mis posesiones más apreciadas. En el mundo actual hay tan solo otros 2 ejemplares de la Enciclopedia Británica y no son de esa edición y se conservan en tan mal estado que resultan curiosidades más que una obra para trabajos universitarios. No se las cuido durante las eras atorbellinadas. Pons se arrellanó y pareció feliz. Pero mi edición está en perfecto estado. Añadió al cabo de un instante. No quiero despreciar los otros libros. Todos ellos son tesoros. Especialmente las aventuras de Odiseo, que se conocían tan solo de nombre. Los dibujos son también de la época de Odiseo. Me temo que no. El dibujante vivía aún en mi tiempo. Lástima. No obstante, son interesantes. Arte primitivo, más enérgico que el actual. Pero yo exageraba al decir que los libros eran mi principal posesión. ¿Sí? Tú eres mi posesión más preciada. Sí. ¿No te complace? Hugh apenas dudó. Sí. Sí es verdad. Si es verdad que soy posesión tuya, arrogante bastardo, prefiero ser una posesión valiosa. Oh, completamente cierto. De haber hablado tú utilizando el protocolo no habría podido expresar duda. Yo jamás miento, Hugh. Recuerda eso. Tú y el otro, Joe. Duke. Tú y Duke. Aunque Joe me alaba mucho tus conocimientos universitarios y no tanto los de él. Pero déjame que te explique. Hay otros universitarios que saben leer el inglés antiguo. Es verdad que ninguno pertenece a mi hacienda, puesto que bajo ningún concepto es un idioma fundamental, pocos se deciden a estudiarlo. Sin embargo, se puede pedir prestado a los universitarios. Pero ninguno de ellos podría compararse a ti. Tú viviste esa época, podrás traducir de manera docta, sin esas enloquecedoras 4 o 5 interpretaciones de un sencillo pasaje que desfiguran a la mayor parte de las traducciones de fuentes antiguas, y todo porque el universitario no sabe de qué hablaba o a qué se refería el autor antiguo. Falta de contexto cultural, quiero decir. Y sin duda tú podrás proporcionar explicaciones para las cosas que me parezcan oscuras y que te serán a ti vulgares y corrientes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así que ya sabes lo que quiero. Empieza con la Enciclopedia Británica. Ponte a trabajar hoy, tradúcela. Escribe con rapidez, con claridad y rapidez. Alguien lo aseará para que yo lo repase. ¿Comprendido?
Bien, ya puedes comenzar. Hugh tragó saliva. Pero, Pons, no puedo escribir este idioma. ¿Qué? Se me ha enseñado a hablar, no se me enseñó a leer y escribir. Pons parpadeó. Mentok. El jefe doméstico de palacio llegó con tanta prontitud que cualquiera habría sospechado que estuvo junto a la puerta. Y así fue escuchando una conversación privada con medios que Mentok estaba seguro de que ignoraba el señor protector, puesto que Mentok seguía respirando. Tales medidas eran arriesgadas, pero las halló indispensables para la eficiente realización de sus obligaciones. En el peor de los casos, era más seguro que plantar allí un servidor que no fuese en verdad sordomudo. Mentok, te dije que se le enseñara a hablar y escribir el idioma. Hugh escuchaba, los ojos bajos, mientras el jefe doméstico trataba de protestar alegando que jamás se le dio esa orden, era verdad, pero que no obstante se había llevado a cabo, evidentemente falso, todo sin contradecir al señor protector, imposible de reconciliar, inconcebible el intentarlo siquiera. Tonterías, observó Pons, no sé por qué no te ofrezco para la adopción. Quedarías muy bien en una mina de carbón. Esa palidez de tu cutis mejoraría con algún saludable polvo de carbón encima, retorció su fusta y Mentok palideció todavía más. Muy bien, que se corrija el error. Tiene que pasar medio día aprendiendo a leer y escribir, la otra mitad traduciendo y dictando lo traducido en un grabador. Debí haber pensado en eso, escribir es algo lento. No obstante, quiero que sea capaz de leer y escribir, se volvió a Hugh. ¿Se te ocurre algo? ¿Algo que necesites? Hugh comenzó a frasear una petición en la necesaria imprecisión indirecta creciente, según el protocolo, afirmando que no necesitaba nada. Pons le interrumpió. Habla directamente, Hugh. Mentok, cierra tus oídos. En presencia de Mentok no hay que emplear ceremonial alguno, es un miembro de mi familia anterior, mi sobrino en espíritu sino a ojos de mi hermana mayor. Habla. Mentok se relajó y adoptó una expresión tan beatífica como se lo permitían sus rasgos faciales avinagrados. Bien, Pons, necesito espacio para trabajar. Mi celda tiene apenas el tamaño de ese diván. Describe lo que necesites. Bueno, me agradaría una habitación con luz natural, ventanas, digamos una tercera parte en tamaño de esta. Mesas para trabajar, estanterías, material para escribir, una silla cómoda así, y acceso a un cuarto de aseo sin tener que esperar, de otro modo la espera perjudica mi proceso mental. ¿Es que no tienes todo eso? No. Y no creo que me ayude a pensar el que se me azuce con un látigo. Mentok, ¿le has estado azotando? No, tío mío. Lo juro. Juraría ser inocente aunque se te pillara con crema en los labios. ¿Quién ha sido? Hugh se atrevió a interrumpir. No me estoy quejando, Pons. Pero esos látigos me ponen nervioso. Y jamás sé quién tiene derecho a darme órdenes. En apariencia, cualquiera puede hacerlo. Todavía no he encontrado cuál es mi estado social. Un Mentok, donde le tienes colocado dentro de la familia. El principal sirviente apenas admitió que no se había sentido capaz de resolver el problema. Resolvámoslo. Le haremos jefe de departamento. Un departamento de historia antigua. Título, jefe investigador. Decano de departamento, precisamente y solo por debajo de ti. Divulga la noticia. Hago esto para que quede bien claro lo valioso que es para mí este sirviente y cualquiera que entorpezca su trabajo acabará mal. Supongo que el departamento solo estará compuesto por un único sirviente, pero tú cumplirás con la tarea encomendada, darás a la sección buen aspecto, trasladarás a sus maestros y, como sea, buscarás un grabador, me prepararás el material para que yo lo inspeccione, dispondrás de un limpiador o dos, un asistente para que mande a los del servicio de limpieza. No quiero que el jefe de este departamento recién creado pierda su valioso tiempo en tareas rutinarias. Un mensajero. Ya sabes. Debe haber en esta casa docenas de holgazanes, comiendo y bebiendo por su cara bonita, y que estarían muy bien en el departamento de historia antigua. Ahora proporciónale un látigo menor y una insignia también de segundo orden. Muévete. A los pocos momentos Hugh lucía un medallón no mucho más pequeño que el de Mentok. Pons tomó el látigo y le quitó algo. Hugh, no te doy un látigo cargado porque no sabrías usarlo. Si alguno de tus ayudantes necesita que se le espolee, Mentok se alegrará de ayudarte. Más tarde, cuando sepas cómo emplear el látigo, ya veremos. ¿Ahora estás satisfecho? Hugh comprendió que no era aquel momento oportuno para solicitar poder ver a Bárbara. No, estando presente Mentok. Pero comenzaba a albergar esperanzas. Mentok y él fueron despedidos juntos. Mentok no objetó nada cuando Hugh caminó a su altura. Capítulo 12. Mentok guardaba silencio mientras conducía a Hugh a la zona de los sirvientes, pensaba en cómo manejar este asombroso acontecimiento para que resultara en su propio beneficio. El estado social del salvaje había turbado desde el principio al jefe doméstico.
No encajaba allí y en el mundo de Mentok todo tenía que encajar. Bueno, ahora el salvaje poseía un estado asignado, su merced habló y eso era todo. Pero la situación no había mejorado. El nuevo estado social era tan ridículo como para hacer de toda la estructura de la zona baja, el mundo entero, es decir, una burla, una farsa. Pero Mentok era agudo y práctico. Los cimientos de su filosofía se condensaban en esta frase: no se puede luchar contra la autoridad. Y su estrategia consistía en aplicar la norma pragmática de si no les puedes vencer, únete a ellos. Como el notable ascenso de este salvaje se podía presentar como necesario y adecuado y apuntárselo en el haber del jefe doméstico. Tío. El salvaje ni siquiera estaba atemperado. Ni lo estaría. Por lo menos, aún no. Más tarde, quizá lo que haría que todo fuese más aseado. Mentok se sorprendió cuando su merced pospuso lo obvio. Mentok apenas recordaba su propia atemperación, las emociones e impulsos de antes de aquel tiempo eran algo débil en su memoria o en la memoria de cualquier otra persona. No había motivo para que el salvaje armara un escándalo por tan simple y necesaria operación, el atemperamiento significaba la promoción en el verdadero vivir. Mentok tenía por delante otro medio siglo de actividad, poder, cómoda existencia. ¿Qué miembro de la clase ganado podría alardear de eso? Pero allí estaba. ¿Cómo conseguir que pareciese bien? Una curiosidad, eso es lo que era el salvaje. Todos los grandes señores poseían curiosidades, hubo ocasiones en que visitando a los de su propia casta se sintió embarazado por el hecho de que su propio señor no se interesara en las curiosidades, ni siquiera poseía unos gemelos siameses, ni existía en toda la hacienda un monstruo de dos cabezas. Ni un enano con aletas en vez de brazos. Su merced era, no quedaba más remedio que admitirlo, demasiado sencillo en sus gustos para su alto rango, a veces Mentok se sentía algo avergonzado de él. Pasarse el tiempo con pergaminos y cosas por el estilo cuando debería estar elevando el orgullo de la hacienda. Aquel señor en Hint, ¿cuál era su título? Príncipe de no sé qué tontería. No importaba, el caso es que poseía una gran jaula en donde el ganado y los perros vivían y se apareaban con grandes simios, hablaban la misma jerga, no era el idioma y no se podía distinguir una raza de otra a excepción de que algunos tenían mucho pelo y otros casi nada. Eso sí que constituía una curiosidad digna de una gran hacienda. El jefe doméstico de ese señor declaró, jurándolo en nombre del tío, que nacieron mestizos de esos cruces del experimento, manteniéndolos escondidos para que los priestes no pudieran objetar. Quizá fuera cierto, puesto que existía el hecho de que, a pesar de la negativa oficial, eran posibles los cruzamientos entre sirvientes y escogidos y así ocurría, a pesar de que los sirvientes de cámara eran estériles siempre. Claro es que jamás se permitía que estos accidentes fueran vistos a la luz del día. Una curiosidad, ese era el enfoque adecuado. Un ser no atemperado y que, sin embargo, era un sirviente ejecutivo. Un famoso universitario que ni siquiera había sido capaz de hablar el idioma aunque fuera casi tan viejo como Mentok. Un hombre salido de la nada. De las estrellas. Todo el mundo sabía que en alguna parte de las estrellas había hombres. Posiblemente un milagro y los templos investigaban y cualquier año esta hacienda sería famosa por poseer tan única curiosidad. Sí. Una palabrita dejada caer aquí, allá, una velada insinuación. Hugh, dijo cordialmente Mentok, ¿puedo llamarte Hugh? ¿Qué? Oh, claro. Llámame pues Mentok. Paseemos un poquito y elegiremos un sitio para sede de tu departamento. ¿Querrás una habitación soleada? Comprendo. ¿Te parece bien algún cuarto de los que dan a los jardines? ¿O preferirías con vistas a cualquier otra parte, para estar más aislado? Mentok decidió que era preferible esto último. Expulsaría al primer jardinero y al capataz del ganado y daría al salvaje las actuales viviendas de ambos. Eso haría que todos comprendiesen lo importante que era esta curiosidad y también conseguiría que los despojados sintieran odio hacia el salvaje. Hugh no tardaría en realizar quién era su verdadero amigo. Mentok, claro, y no otra persona. Además, el jardinero últimamente se mostró muy engreído, implicando que su trabajo no quedaba bajo la supervisión del jefe doméstico. Lo que le hacía falta era recibir un toquecito de aviso. Oh, no me hace falta nada lujoso, dijo Hugh. Vamos, vamos. Queremos que tengas toda clase de comodidades. Ojalá yo pudiera evadirme de cuando en cuando de mis obligaciones. Pero no puedo, problemas a cada segundo del día, hay muchísima gente que necesita que se piense por ella. Será algo grande tener entre nosotros a un hombre inteligente. Te encontraremos unas habitaciones cómodas, con espacio abundante para ti y tu ayuda de cámara. Pero separadas esas dependencias del resto. ¿Ayuda de cámara? Había por allí un joven atemperado, con ambiciones y obedeciendo, en el que se pudiera confiar para que mantuviera la boca cerrada y le informara de todo. ¿Y si hacía atemperar al hijo mayor de su hermana? ¿Podría ahormar al muchacho a tiempo de utilizarlo?
¿Pero acaso su hermana comprendería lo sagaz de esta decisión? Tenía puestas grandes esperanzas en el muchacho. Mentok se daba fríamente cuenta de que tendría que hacer algo, de que algún día desaparecería aunque aún faltaran muchos años para eso, y estaba decidido a que su heredero le sucediera en este gran oficio. Pero necesitaría planear, y jamás se empiezan a forjar planes con excesiva antelación. Si pudiese hacer comprender a su hermana. Mentok condujo a Hugh por una serie de concurridos pasillos, los sirvientes se apartaban rápidamente de su camino excepto uno que tropezó y recibió una descarga del látigo como castigo a su torpeza. «Vaya», exclamó Hugh, «este edificio es muy grande». «¿Esto? Espera a ver el papaíto, aunque no dudo que se estará desmoronando en ruinas por causa de los malos cuidados de mi jefe delegado». «Hugh, aquí empleamos tan solo una cuarta parte del personal. No hay fiestas formales, únicamente fiestas de jardín. Y con apenas un puñado de invitados. En la ciudad los escogidos siempre vienen y van. En muchas ocasiones me arrancan de la cama en plena noche para abrir apartamentos para que algún señor y sus damas los ocupen, sin avisarme con un minuto siquiera de antelación. Ser capaz de abrir la puerta de un apartamento lateral para invitados y saber, fíjate, sin mirar, que las camas están recién perfumadas, que hay refrescos preparados, que todo está inmaculado, que suena una música suave, requiere mucho talento y experiencia. En efecto, hay que tener maña para manejar tanto personal. Personal, rezongó Mentok, me gustaría estar de acuerdo contigo. No te puedes imaginar el trabajo que me cuesta inspeccionar cada habitación, cada noche, por muy cansado que me encuentre, antes de irme a acostar. Luego debo insistir para que se corrijan los errores, sin fiarme de las mentiras del servicio. Todos los criados son embusteros, Hugh. Demasiada felicidad. Su merced es generoso, jamás les rebaja la ración. He encontrado que los alimentos son abundantes. Y buenos. No dije alimentos, sino felicidad. Yo controlo la comida y no creo que sea efectivo hacerles pasar hambre, ni siquiera como castigo. Una sacudida de látigo es mejor. Es cosa que comprenden. Acuérdate siempre de una cosa, Hugh, la mayor parte de los criados no tiene cerebro en realidad. Son tan insensatos como los escogidos. Claro es que no me refiero a su merced, jamás criticarla a mi propio patrón. Me refiero a los escogidos en general. Ya comprendes, guiñó un ojo y dio a Hugh un metido suave en las costillas. No sé mucho sobre los escogidos, admitió Hugh, apenas los he visto. Bueno, ya verás. Es preciso algo más que una piel oscura para tener sesos, no importa lo que nos enseñan en el templo. Espero que te des cuenta de que lo que te digo no lo admitiría si fueras tú quien lo dijese. ¿Pero quién crees que gobierna esta hacienda? No llevo bastante tiempo aquí para aventurarme a darte mi opinión. Muy agudo. Podrías llegar lejos si tuvieses ambiciones. Deja que te lo explique así. Si su merced se ausenta, la casa va tan como sobre ruedas como siempre. Si me ausento yo, o me atrevo a caer enfermo, bueno, me estremezco solo al pensarlo, hizo un gesto con su látigo, ellos lo saben. No los encontrarías escurriéndose tan deprisa para apartarse de su camino. Hugh cambió de conversación. No entiendo tu observación de lo de la ración de felicidad. ¿No te han dado la tuya? Es que no sé lo que es. Ajá. Algún mastuerzo ha recogido la ración de vosotros tres y la ha hecho desaparecer por el camino. Me ocuparé de eso. Y en cuanto a lo que es, te lo enseñaré. Mentok le condujo siguiendo por una rampa y saliendo a una terraza. Abajo estaba el comedor principal de los sirvientes, atestado y con tres grandes colas. Es la hora del reparto. El ganado tiene otro horario, claro. Lo pueden tomar como bebida, en forma masticable o para fumar. La dosis es la misma, pero hay quien afirma que fumándotela se consigue una felicidad más profunda. Mentok empleaba palabras que no estaban en el vocabulario de Hugh. Farnham así se lo dijo. Mentok contestó. No importa. Ese producto mejora el apetito, tranquiliza los nervios, fomenta la buena salud, permite todos los placeres y destruye la ambición. El truco consiste en que puedes tomarlo o dejarlo. Yo nunca lo ingiero regularmente, ni siquiera lo hacía cuando era ganado, tenía mis ambiciones. Ahora lo tomo en días de fiesta o por el estilo y con moderación. Mentok sonrió. Esta noche lo conocerás. ¿De veras? ¿No te lo he dicho? Banquete en tu honor, poco después de las plegarias de la tarde. Pero Hugh apenas escuchaba. Registraba con la mirada la cola más lejana, tratando de localizar a Bárbara. Mentok envió al jefe veterinario y al ingeniero de la hacienda para que formasen la escolta de honor de Hugh. Farnham se sentía un poco embarazado por esta atención que le prodigaban aquellos dos hombres, máxime después de haber estado ante ellos, la última vez que vio al médico y cirujano, en una postura harto desvalida, por no decir humillante. Pero el veterinario se mostró de lo más cordial. Mentok presidía la gran mesa, con Hugh a su derecha.
20 cabezas de departamento se hallaban sentados, detrás de cada huésped aparecía en pie un sirviente de menor rango, mientras que una corriente incalculable de otros criados iba y venía de la cocina y despensa. La sala de banquete era hermosa, con lujosos muebles, y el festín resultó suntuoso e interminable. Hugh se preguntó qué comerían los escogidos, si los sirvientes de la categoría superior se regalaban de aquella manera. En parte, pronto lo averiguó. Amén tocó dos veces, uno de los sabrosos platos que todos compartían, otra de un menú diferente. Estos segundos platos solo los probaba, utilizando distintas vajillas, aunque rara vez hacía algo más que probarlos. Del servicio normal comía con sobriedad y en diversas ocasiones se pasó por alto algunos platos. Mentok se fijó en la mirada de curiosidad que le dirigía Hugh. La cena del señor protector. Pruébela. Claro que a tu cuenta y riesgo. ¿Qué riesgo? El de veneno, naturalmente. Cuando un hombre sobrepasa el centenar de años de edad, seguro que su heredero se impacienta. Por no hablar de los competidores comerciales, rivales políticos y falsos amigos. Mira bien, el catador lo prueba todo media hora antes de su merced o de mil y este año tan solo hemos perdido a un catador. Hugh consideró que estaban poniendo a prueba el estado de sus nervios, trató de saborear una cucharada de la comida del señor. ¿Te gusta? Preguntó el jefe doméstico. Me parece algo oleoso. ¿Oíste eso? No. Nuestro nuevo primo es un hombre de gusto. Oleoso. Algún día, me temo, te freirás en tu propia grasa. La verdad, Hugh, es que comemos mejor que los escogidos aunque el servicio es más barroco en el gran salón, claro. Pero yo soy un sibarita que aprecia el aspecto artístico, su merced no se preocupa de lo que come mientras que no dé un chillido al morderlo. Si las salsas son demasiado complicadas, las especias muy exóticas, lo devolverá todo a la cocina, pidiendo una rebanada de carne asada, un mendrugo de pan y un jarrito de leche. ¿Verdad, no? Tú lo has dicho. Es decepcionante. Mucho, admitió el chef. Así que las mejores obras del primo no son para nosotros y los escogidos discuten con aquellos cuya principal habilidad de su chef consiste en despellejar un pájaro sin alborotar sus plumas. Primo Hugh, si me excusas, debo subir al gran salón e intentar, con el ceremonial adecuado, que la pièce de résistance del primo no parezca mejor de lo que es. No hagas caso a lo que te digan de mí mientras esté ausente lamentablemente, todo será cierto. Mostró los dientes en lo que debió ser una sonrisa y se fue. Nadie habló durante un rato. Por último, alguien, Hugh creyó que era el jefe de transportes, pero no estuvo seguro, dada la gran cantidad de gente a la que fue presentado, dijo. Jefe investigador, ¿me permites preguntarte con qué hacienda estabas antes de ser adoptado? Claro que sí. Estaba en la casa de Farnham, terrateniente extraordinario. Vaya. Me veo obligado a admitir que el título de tu escogido me resulta nuevo. ¿Quizás es título reciente? Viejísimo, respondió Hugh, extremadamente antiguo y concedido directamente por el tío todopoderoso, bendito sea su nombre. El rango es poco más o menos equivalente al de rey, aunque más antiguo. ¿De veras? Hugh decidió dejar estar aquel juego sustituyéndolo por algo más amplio, generalmente hablando. En conversaciones anteriores descubrió que Mentok sabía mucho acerca de muchas cosas pero casi nada de trivialidades como historia, geografía y materias que no concernían al gobierno de la hacienda. Y gracias a sus lecciones de idioma comprendía que era raro hallar un sirviente que supiera leer y escribir, incluso entre los ejecutivos, a menos que esa pericia fuera necesaria para realizar sus deberes. Mentok le había dicho con orgullo que solicitó la oportunidad mientras era ganado y que trabajó aprendiendo mientras el resto del ganado le hacía objeto de sus pullas. Yo tenía puestos mis ojos en el futuro, le confesó a Hugh. Pude haberme pasado 5, probablemente 10, años más como ganado pero en cuanto supe leer, solicité que me atemperaran. Por eso fui el último en reír porque, ¿dónde están ahora los que se reían de mí? Hugh se decidió por una farolada mayor, resulta más fácil decir una gran mentira y más fácil también que los demás se la traguen. El título lleva intacto 300 años en la casa Farnham. La línea ha permanecido sin quebrarse gracias a la intervención directa del tío a través del torbellino y del cambio. A causa de su origen divino, su detentor habla al propietario como a un igual, de tú a tú. Hugh se irguió con orgullo. Y yo era el brazo derecho del señor Farnham. Una casa noble en verdad. ¿Pero brazo derecho? Aquí no conocemos lo que significa ese título. ¿Es un criado? Sí y no. El jefe doméstico trabaja a las órdenes del brazo derecho. El hombre casi carraspeó de asombro. Y lo mismo hacen todos los demás ejecutivos, continuó Hugh, domésticos o no comerciales, políticos, agrarios, todos. La responsabilidad es abrumadora. Me lo imagino. Lo es. Yo envejecía y me fallaba la salud hasta sufrí una parálisis temporal de mis miembros inferiores.
En verdad, jamás me gustó la responsabilidad, soy universitario. Por eso solicité ser adoptado en esta casa y aquí me tenéis universitario para un escogido de gusto similarmente universitario, es una ocupación adecuada para mis últimos años. Hugh se dio cuenta enseguida de que se había extendido demasiado en un particular, el veterinario alzó la vista. No noté signo alguno de esa parálisis de que hablaste. Maldición, los médicos no se preocupan de otra cosa que no sea su especialidad. Me sobrevino de repente, una mañana, contestó Hugh con suavidad, coma, y desde entonces no me ha vuelto a molestar. Pero para un hombre de mis años constituyó un aviso. ¿Y qué edad tienes? Lo pregunto por interés profesional, claro, ¿me lo permites? Hugh trató de rechazar la pregunta de manera tan directa como oyera en cierta ocasión a Mentok librarse también de otra consulta. No te lo permito. Ya te lo diré cuando necesite tus servicios. Pero, añadió, para tranquilizar al facultativo, coma, puedo afirmar que nací unos cuantos años antes que su merced. Asombroso. Muy bueno, juzgo, dada tu condición física yo no te habría calculado más de 60 años, como máximo. La sangre lo confirmará, dijo Hugh con cierta sorna, no soy el único de mi casta que vive muchísimos años. El regreso de Mentok le ahorró nuevas evasivas, todos se pusieron en pie. Hugh no lo advirtió a tiempo, así que permaneció sentado y mostrando una gran desfachatez. Si a Mentok le supo mal, no lo demostró. Se apoyó en el hombro de Hugh al sentarse. Supongo que te habrán dicho que acostumbro a comerme a mis jóvenes subordinados, ¿verdad? Se me ha dado la impresión de que formamos una familia feliz presidida por nuestro bienamado tío. Embusteros todos. Bueno, terminé por esta noche hasta que se presente alguna emergencia. Su merced sabe que te estamos festejando, me ordenó que no volviera al gran salón. Así que ahora podemos relajarnos y ser felices. El jefe doméstico golpeó su copa con una cucharilla. Primos y sobrinos, un brindis por nuestro primo más reciente. Posiblemente habéis oído lo que dije, el señor protector se siente complacido por nuestro modesto esfuerzo desplegado para hacer que el primo Hugh se sienta en su casa dentro de su familia. Pero estoy seguro de que ya lo habréis adivinado, puesto que salta a la vista que el primo Hugh lleva, no un látigo inferior, sino una fusta menor exactamente igual a la mía. Mentok sonrió con malicia, confiemos en que nunca tenga ocasión de usarla. Un fuerte aplauso general acogió el brillante parlamento del jefe. Mentok prosiguió con aire solemne. Todos sabéis que ni siquiera mi principal ayudante posee tal autoridad, mucho menos aún el jefe de departamento ordinario y de solo que estoy seguro de que comprenderéis que una insinuación del primo de Hugh, jefe investigador y ayudante de universitarismo de su merced, por nombramiento directo una insinuación suya es una orden mía, así que no me obliguéis a que la formalice con una orden directa. Comillas y ahora brindemos. Todos los primos juntos y dejemos que la felicidad fluya liberalmente, así que permitamos que el más joven de nosotros pronuncie el primer brindis. ¿Quién reclama el derecho? ¿Quién lo reclama? La fiesta se hizo áspera. Hugh advirtió que Mentok bebía con moderación. Recordó el aviso y trató de emularle. Fue imposible. El jefe doméstico podía pasarse por alto cualquier brindis, alzando simplemente su copa, pero Hugh, como invitado de honor, se sentía obligado a beber con todos en general. Algún indeterminado tiempo después, Mentok le condujo a sus recientes y lujosas habitaciones. Hugh se notaba borracho, pero no inseguro en su caminar, tan solo le parecía que el suelo quedaba muy abajo. Se sentía iluminado, poseyendo una sabiduría ancestral, flotando en nubes plateadas y empapado por completo de angélica felicidad. Aún no tenía idea de qué es lo que componía las bebidas de felicidad. Alcohol. Quizá. Nuez de Betel. Hongos. Probablemente. Marihuana. Parecía que sí. Se anotaría la fórmula mientras la tuviera fresca en la mente. Eso era lo que le hacía falta a Grace. Tenía el que, pues claro que ahora ella tomaría de eso. ¡Qué estupendo! Pobre Grace jamás la comprendió y lo único que la mujer necesitaba era un poco de felicidad. Mentok le acompañó a su dormitorio. Acostada y sumida en un profundo sueño, ocupando la majestuosa cama, había una linda muchacha, rubia y rizada. Hugh la miró desde lo que le parecía una altura de más de 30 metros y parpadeó. ¿Quién es? Tu calienta camas. ¿No te lo había dicho ya? Pero. Todo está bien. Sí, sí. Sé que eres técnicamente ganado. Pero no te preocupes, porque no puedes perjudicarla, para eso está destinada. No hay peligro. Es una muchacha imperfecta por naturaleza. Hugh giró en redondo para discutir aquello, volviéndose despacio a causa de la sensación de gran anchura y enorme altura. Cuando terminó el movimiento, Mentok se había ido. Hugh comprendió que a duras penas lo máximo que lograrla sería acercarse a la cama. «Lárgate, gatita», murmuró y cayó dormido. Se despertó muy tarde y la gatita aún estaba allí, con el desayuno preparado.
La miró intranquilo no porque sufriera resaca, cosa que no experimentaba. En apariencia la felicidad no dejaba tales rastros molestos. Se sentía fuerte físicamente, alerta mentalmente y estricto en el sentido moral y con mucha hambre. Pero aquella joven resultaba embarazosa. ¿Cómo te llamas, gatita? Ojalá les complazca a ellos, pero el nombre de esta humilde sierva es de tan escasa importancia que me pueden llamar con un grito. Basta, basta. Utiliza el tratamiento de igual a igual. Señor, en realidad no tengo nombre. La mayoría me llama simplemente diciendo comillas tú. Está bien, te llamaré gatita. ¿Te acomoda? Pareces una gatita. Sonrió marcándose en su cara unos lindos hoyuelos. Sí, señor. Es todavía más bonito que comillas tú. De acuerdo, te llamas gatita. Díselo a todos y no contestes cuando te griten comillas tú. Indícales que es oficial porque así lo dispone el jefe investigador y si alguien lo duda, que se lo pregunten al jefe doméstico, si se atreven. Sí, señor. Gracias, señor. Gatita, gatita, repitió como si quisiera aprenderse el nombre de memoria, luego soltó una risita bonito. Bueno, ¿es ese mi desayuno? Sí, señor. Comió en la cama, ofreciéndole a ella algunos bocados y descubrió que la joven esperaba que le diesen de comer, o, por lo menos, que le dieran permiso para hacerlo. Había comida bastante para cuatro, entre los dos consumieron la ración de tres. Hyuga averiguó después que Gatita esperaba poder ayudarle en el cuarto de baño, se opuso terminantemente. Más tarde, preparado para acudir a sus obligaciones, le preguntó. ¿Qué vas a hacer ahora? Volveré a las dependencias de los perros, señor, en cuanto me dejes libre, regresaré a la hora de dormir o cuando tú lo ordenes. Estaba a punto de decirle que era encantadora, pero que en el futuro no necesitaría de sus servicios cuando se contuvo. Acababa de ocurrírsele una idea. Mira. ¿Conoces a una mujer de los perros llamada Bárbara? Oh, es más alta que tú. Fue adoptada hace cosa de 2 semanas y ha tenido mellizos, 2 niños, hace unos 7 días. Oh, sí, señor. La salvaje. Esa misma. ¿Sabes dónde está? Oh, sí, señor. Sigue en la enfermería. Me gusta ir a esa dependencia y contemplar a los niños. Parecía triste, debe ser hermoso. Ah, sí. Puedes llevarla un mensaje. Gatita pareció dudar. Quizá no entienda. Es una salvaje, ni siquiera habla bien. Un maldición. No, quizá sirva de ayuda. Aguarda un momento, en sus habitaciones había un escritorio, fue hasta él, sacó una de aquellas extraordinarias plumas, ni manchaban, ni parecían gastarse y se las veía sólidas, halló un pedazo de papel. Se apresuró a escribir una nota, pidiendo a Bárbara que le diera noticias de sí misma y de los gemelos, informándola de su singular ascenso de categoría, diciéndola que pronto, fuera como fuera, la vería, que tuviese paciencia y terminando por asegurarle su inmarchitable cariño. Añadió una postdata, la portadora es gatita si la joven que te entrega esta nota es bajita, rubia, desarrollada y modosa. Es mi doncella particular lo que no significa nada para mí, así que no pienses mal, brujita. Tengo que recurrir a ella porque es un medio, el único medio, según parece, de comunicarme contigo. Trataré de escribirte cada día y que me aspen si no aguardo una nota tuya también cada día. Si es que puedes. Y si alguien te hace algo que no te guste, dímelo y te mandaré su cabeza en una bandeja. Creo. Las cosas presentan mejor aspecto. Tengo aquí papel y plumas en abundancia. Amor, amor, amor. H post post scriptum, ten prudencia con felicidad. Habitua. Dio la nota y recado para escribir a la muchacha. ¿Conoces de vista al jefe doméstico? Oh, sí, señor. Le serví de calienta camas. 2 veces. ¿De veras? Estoy sorprendido. ¿Por qué, señor? Bueno, no creí que se interesara por las chicas. ¿Lo dices porque está atemperado? Oh, pues muchos ejecutivos gustan de tener doncellas de cámara. Prefiero eso que cuando me mandan a los pisos altos, es menos molesto y una duerme mejor. Sin embargo, el jefe doméstico no suele solicitar los servicios de una sirviente cuando lo hace es para inspeccionar nuestra conducta y enseñarnos modales antes de permitirnos que subamos a los pisos altos para servir a los invitados. Hizo una leve pausa y añadió, mira, lo sabe todo acerca de ti, no ignoras que antes era ganado. Miró a Hugh con inocente curiosidad. ¿Es verdad lo que afirman de ti? ¿Permites que te lo pregunte? Ah, no te lo permito. Lo siento, señor, parecía abrumada, no quería molestarte en nada. Miró temerosa al látigo de Hugh y bajó la vista. Gatita. Sí, señor. ¿Ves este látigo? Oh, sí, señor. Tú nunca, nunca, nunca conocerás el sabor de mi látigo. Te lo prometo. Nunca. Somos amigos. La carita de ella se iluminó y en vez de linda pareció angelicalmente hermosa. Oh, muchísimas gracias, señor. Otra cosa.
El único látigo que debes temer de ahora en adelante es el del jefe doméstico, así que procura no cruzarte en su camino. Cualquier látigo inferior que pretenda castigarte, le dices que recibirá castigo por mi parte si se atreve contigo. Le indicas que lo compruebe con el jefe doméstico y se enterará de si tengo o no autoridad para meterme con él. ¿Entendido? Sí, señor. La joven parecía íntimamente feliz. Demasiado, pensó Hugh. De todos modos, no te metas en dificultades. No hagas nada que merezca latigazo o quizá te mandaría yo al jefe doméstico para que te aplicara un buen castigo, de los que le han hecho famoso. Pero mientras trabajes para mí, no permitiré que nadie, excepto él, te fustigue. Ahora vete y entrega eso. Te veré esta noche, 2 horas después de la plegaria vespertina. O, si tienes sueño, ven antes y te acuestas a dormir. Debo recordar el tomar las medidas necesarias para que le instalen aquí una cama para ella, se dijo a sí mismo. Gatita se rozó la frente con la mano y se fue. Hugh marchó a su despacho y pasó un día feliz aprendiendo el alfabeto y dictando 3 artículos de la Británica. Halló inadecuado como diccionario. Aún así, encontró necesario sumirse en casi interminables explicaciones, los conceptos habían cambiado. Gatita se fue derecha al despacho del jefe doméstico, presentó su informe y entregó la nota y el recado para escribir. Mentok se sintió muy enojado porque tenía en la mano lo que podría ser una prueba de importancia y no había manera de leer papel. Se le ocurrió que el otro Duke, algo por el estilo, podría leerle aquellos garabatos. Pero, claro, no era probable y ni siquiera azotando al salvaje podría estar seguro de que Duke se lo estaba traduciendo sinceramente y no tendría medio alguno de averiguarlo. Nunca le cruzó por la mente la idea de preguntar a Joe. Ni tampoco a la nueva calienta camas de su merced. Pero aquella situación de tablas ofrecía un aspecto intrigante. ¿Era posible que en verdad esta salvaje, con categoría social de perro, pudiese leer? ¿Y basta quizás ensayar a escribir una respuesta? Colocó la nota en su copiador y luego la devolvió a la muchacha. Está bien. Tu nombre es Gatita. Y haz exactamente lo que él te ha dicho de no dejarte azotar y asegúrate de contarlo por ahí, quiero que todos lo sepan. Pero entiende esto, dijo a Gatita el más suave, de los recordatorios con su fusta, la joven saltó este látigo, espera que no cometas ningún error. La humilde servidora oye y obedece. Hugh regresó del comedor de ejecutivos bastante tarde, había permanecido sentado, haciendo una sobremesa cargada de chismorreos. Halló a Gatita dormida en su cama y recordó que se había olvidado de pedir un lecho para la sirviente. La mano de Gatita aferraba un papel plegado. Suavemente se lo quitó sin despertarla. Decía: cariño. Qué maravilloso es ver tu letra manuscrita. Por Joe sabía que estabas sano y salvo, pero no me había enterado de tu ascenso, ni sabía que estuvieras enterado de lo de los gemelos. Primero trataré de ellos, se van desarrollando, ambos se parecen a su papá, ambos poseen su angélica disposición. Calculo que pesarían unos 2 pies 700 kilos cada uno al nacer, pero, aunque los pesaron, su sistema de medidas no me dice nada. Yo soy toda una vaca campeona en muchos certámenes, querido, no sufro ni sufrí la menor complicación y el cuidado que recibí, y estoy recibiendo, es fantásticamente bueno. Al iniciárseme los dolores me dieron algo que beber y no volví a padecer ni un instante, aunque me di perfecta cuenta de todo el proceso del nacimiento de los niños, pero como si le hubiera ocurrido a otra persona. La cosa fue tan libre de penalidades y placentera incluso que de buena gana la repetiría cada día. Y más aún si la recompensa fuera tan magnífica como los pequeños Hugh y Carl Joseph. En cuanto a lo demás aburrido, excepto por nuestros hijitos, pero estoy aprendiendo el idioma todo lo deprisa que puedo. Y alguien debería comunicar mi caso a la compañía láctea Borden porque, a pesar de que los rapaces tragan como descosidos, tengo hasta para echar una manita a la chica de la cama contigua, que anda escasa de leche. De ser una miembro de la raza vacuna, en vez de bárbara se me podría llamar generosa. Tendré paciencia. No me sorprenden tus nuevos honores, los esperaba, esperaba que en el plazo de un mes estuvieras mandando toda esta casa. Tengo confianza en mi hombre. En mi marido. ¡Qué palabra más bonita! En cuanto a Gatita, no creo tus afirmaciones de puritano, mi casquivano amado, tu largo historial indica que sueles aprovecharte de tu singular atractivo para con las mujeres guapas. Y ella lo es mucho. Hablando en serio, cariño, sé que eres honrado y noble y que en ningún momento se te habrá pasado por la imaginación mal pensamiento. Claro que dadas las circunstancias, poco se te podría censurar que hubieses caído en la debilidad, en especial tras haber comprendido por lo que se me ha dicho cuál es la misión de Gatita para contigo. Quiero decir que esa pobre muchacha ha sido educada dentro de una moral tan absurda e inmoral que para ella no existen lo que nosotros siempre consideramos valores espirituales.
En el tiempo que llevamos aquí, en esta super sociedad, he podido comprender con una fuerza avasalladora lo superior que era nuestro mundo a este. Y eso que creíamos vivir en medio de la corrupción y del vicio. ¿No te parece que los humanos tenemos la costumbre de quejarnos del presente? Bueno, poseíamos ese defecto, porque ahora, en este mundo al que nos han forzado a incorporarnos, es obligación para quienes conservamos la fe, la verdadera fe cristiana, vocear nuestra disconformidad ante un estado de cosas que abjura de todo sentimiento humanitario, en especial de la caridad, ocultando esta perversidad de espíritu bajo la cepa de un orden social archicivilizado, supercientífico. Pero volvamos a nuestro caso particular. Sería peligroso que los conceptos que insinúa en esta carta cayesen en malas manos, y malas han de ser si no son las tuyas o las de cualquiera de nuestro perdido mundo, el mundo que quedó atrás. Bien, te digo que no siento celos ni de gatita, ni de nadie por lo menos, no muchos. Claro está que, bajo ningún concepto, deseo que te libres de esa pobre muchacha, puesto que constituye el único medio de comunicación entre nosotros. Pórtate bien con ella, es una buena chica. Aunque no hace falta que te haga ninguna recomendación, tú eres bueno con todo el mundo. Te escribiré todos los días y lloraré sobre mi almohada y me sentiré morir el día que no reciba tus noticias. Ve post scriptum, la mancha corresponde a la huella del piececito derecho del pequeño Hugh. Hugh besó la carta, luego se acostó, teniéndola entre las manos. Gatita ni siquiera se dio cuenta de nada. Capítulo 13. Hugh no encontró dificultades en aprender a leer y escribir el idioma. Era fonética y tenía un signo para cada sonido. No había letras mudas ni ninguna dificultad sobre el deletreo o la pronunciación. El acento recaía en la penúltima sílaba, a menos que se señalara lo contrario, el sistema estaba tan libre de trampas como el esperanto. Podía pronunciar en voz alta cualquier palabra en cuanto aprendió el alfabeto de 47 letras y, meditando, le era posible deletrear todas las palabras que era capaz de pronunciar. Escribir e imprimir eran cosas por el estilo, se escribía en letra cursiva y las páginas impresas parecían escritas por una mano humana. No se sorprendió al descubrir que la escritura parecía árabe y su búsqueda en la Enciclopedia Británica confirmó que el alfabeto debió derivarse del árabe de su época. Media docena de letras no habían cambiado, algunas eran similares, aunque con alteraciones. Había muchísimas letras nuevas para cubrir la expansión y llegar a un sistema de un sonido, un signo más letras para sonidos que el árabe del 20 jamás había utilizado. La búsqueda en la británica le convenció de que el árabe, francés y el swahili eran las raíces principales del idioma. Pero no pudo confirmarlo, en apariencia no existía ningún diccionario con derivados, como él había usado para el inglés y sus maestros parecían convencidos de que el idioma había sido siempre igual. El mismo concepto de cambio les turbaba. Existía solo un interés intelectual, Hugh no sabía árabe, francés o swahili. Había aprendido algo de latín y menos de alemán en la universidad y luchó por aprender ruso en sus últimos años. No estaba preparado para estudiar las raíces del idioma, simplemente tenía curiosidad. Tampoco se atrevía a perder tiempo en ello, deseaba complacer a su merced, engatusarle para que pudiese, eventualmente, concederle la gracia de ver a Bárbara y eso significaba una gran cantidad de artículos traducidos. Hugh trabajó con ahínco. El segundo día después de su ascenso, Hugh pidió que le trajesen a Duke y Memtok envió a por él. Duke estaba bastante agobiado, había arrugas en su cara pero hablaba idioma. Duke no lo hablaba tan bien como su padre y en apariencia había peleado más con sus maestros, su humor parecía oscilar entre la desesperanza y la rebelión y cojeaba mucho. Memtok no puso objeción alguna a trasladar a Duke al departamento de historia antigua. Me alegró de desembarazarme de él. Es demasiado monstruosamente grande para ser ganado, sin embargo, no parece servir para ninguna otra cosa. Con certeza, ponlo a trabajar. No puedo soportar ver a un criado holgazaneando, comiendo a pan y cuchillo, sin hacer nada. Y así Hugh lo tomó. Duke dio un vistazo al apartamento privado de Hugh y dijo. Cristo. Con toda seguridad has logrado subir oliendo como si fueses una rosa. ¿Cómo fue? Hugh explicó la situación. Por eso quiero que traduzcas artículos legales y materias relacionadas lo que creas hacer mejor. Duke unió los puños y pareció mostrarse tozudo. Puedes guardártelo. Duke, no adoptes esa actitud. Esto es una oportunidad. Para ti, quizá. ¿Qué haces por mamá? ¿Qué puedo hacer? No se me permite verla, ni tampoco a ti. Lo sabes. Pero Joe me asegura que no solamente se encuentra cómoda y bien tratada, sino que es feliz. ¿Lo dice o tú dices que lo dice? Quisiera verlo por mí mismo. Insisto en verlo. Muy bien, insiste. Entrevístate con Memtok para ese asunto. Pero te lo debo advertir, de él no puedo protegerte. Ratas.
Sé lo que ese pequeño bastardo diría y lo que haría. Duke frunció el ceño y se frotó la pierna herida. Es cosa tuya arreglarlo. Tienes aquí muchísima influencia, lo menos que puedes hacer es emplearla para proteger a mamá. Duke, no tengo esa clase de influencias. Me miman por el mismo motivo que se mima a un caballo de carreras y tengo tan poca opinión en eso como el propio caballo. Pero si puedo hacer que te mimen también si cooperas, puedo proporcionarte habitaciones decentes e inmunidad para los malos tratos, un lugar agradable en donde trabajar. Pero no puedo llevarte a las habitaciones de las mujeres, o hacer que envíen a Grace aquí, como tampoco puedo ir a la luna. En esta casa hay una especie de reglas de harén, como ya sabes. Y tú te muestras satisfecho de sentarte aquí y ser la foca amaestrada de ese memo, olvidándote de mamá. Conmigo no cuentes. Duke, no quiero discutir. Te asignaré una habitación y te enviaré un volumen de la británica cada día. Lo demás es cosa tuya. Si no trabajas, trataré de que Mempok no se entere. Pero me parece que tiene espías por toda la casa. Hugh lo dejó estar. Al principio no tuvo ninguna ayuda de Duke. Pero el aburrimiento dio resultado donde habían fracasado los argumentos. Duke no pudo soportar el estar encerrado en un cuarto sin nada que hacer. No se encontraba encerrado, literalmente, pero no se aventuraba demasiado a salir porque siempre corría el riesgo de tropezarse con Mempok, o con cualquier sirviente de rango superior portando su látigo, que quizá deseara saber lo que estaba haciendo, siempre atareado, aunque no tuvieran trabajo, desde las horas de la mañana hasta las de la noche. Duke comenzó a producir traducciones y, con ellas, una queja indicando que estaba escaso de vocabulario. Hugh pudo asignarle un empleado atemperado que había trabajado en asuntos legales de su merced. Pero raras veces veía a Duke, parecía que esta era la única manera de evitar discusiones. La producción de Duke aumentó después de la primera semana, pero perdió calidad. Duke había descubierto el poder soberano de felicidad. Hugh consideró la necesidad de avisar a Duke previniéndole sobre la droga, pero decidió no hacerlo. Si eso mantenía satisfecho a Duke, ¿quién era él para negarle este placer? La calidad de las traducciones de Duke no preocuparon a Hugh, su merced no tenía modo de juzgar a menos que Joe emitiera su opinión, lo que parecía improbable. Él mismo no se esforzaba demasiado en producir buenas traducciones, es preferible cantidad a calidad, era el principio que seguía. Había que dar al jefe una gran masa de traducciones y pasarse por alto las partes difíciles. Además, Hugh descubrió que un par de copas de felicidad durante la cena eran el remate adecuado para todo el día. Eso le permitía leer la carta diaria de Bárbara en medio de una especie de fulgor cálido, escribir una respuesta animosa para que la vida se la llevara y luego acostarse y dormir como un lirón. Pero Hugh no empleaba mucho la droga. Le daba miedo aquel material. El alcohol, razonó, tenía la ventaja de ser un veneno. Pero aquello carecía de esta ventaja, meramente convertía la ansiedad, la depresión, la preocupación, el aburrimiento, cualquier emoción desagradable, en un fulgor feliz ajeno a toda crítica. Hugh se preguntaba si estaba compuesto principalmente por metilmepromato. Pero conocía muy poco de química y ese poco resultaba 2000 años atrasado con respecto a estas épocas. Como miembro del grupo de sirvientes ejecutivos, Hugh podía tener todo el género que necesitaba. Pero advirtió que Mempok no era el único jefe que utilizaba el producto de manera casi abstemia, ningún hombre subía en la escala de la jerarquía de los sirvientes entorpeciéndose con drogas y a veces algún criado llegaba alto, luego resbalaba hasta el fondo, incapaz de soportar en la prosperidad la falta de racionamiento de felicidad. Hugh jamás supo lo que había sido de aquellos que ascendieron durante una efímera temporada. Hugh podía incluso guardar una botella en sus habitaciones y eso resolvió el problema de Gatita. Hugh decidió no pedir una cama para Gatita, no quería poner ante las narices de Mempok el hecho de que utilizaba solo a la criatura como intermediaria para llegar a las habitaciones de las mujeres. En su lugar, exigió a la chica que hiciese una cama cada noche en el diván de su sala de estar. Gatita se vio muy ofendida por esto. Ahora estaba segura de que Hugh podía utilizar mejor a una calienta cama si lo consideraba como un rechazo a ella en su honorable capacidad de producir consuelo y solaz y eso la asustaba. Si no gustaba a su amo, podría perder el mejor trabajo que tuviera jamás. No se atrevió a informar a Mempok que el hecho de que Hugh no la utilizara como calienta camas, sin embargo, informó de todos los demás puntos. Lloró. No pudo haber hecho nada mejor, Hugh Farnham siempre fue débil ante las lágrimas de las mujeres. La sentó en sus rodillas y le explicó que le gustaba muchísimo, cierto, que era una cosa triste, pero se sentía demasiado viejo para apreciar los encantos de una hembra, mentira, que dormía mal y estaba incómodo si lo hacía en compañía de alguien, una semiverdad, y que estaba satisfecho con ella y que quería que siguiera sirviéndole. Ahora, sécate los ojos y toma un trago de esto, concluyó.
Estaba enterado de que la joven utilizaba el producto, masticaba su ración como si fuese goma de mascar y, en efecto, era chicle, con el polvo añadido en su fabricación. La mayor parte de los creoles preferían esa goma porque podían pasar el día en medio de ensueños, masticándola mientras trabajaban. Gatita pasaba los días vacíos afilando las mandíbulas y seguía haciéndolo en los dormitorios de Hugh después de enterarse de que a su amo no le importaba. Hugh no dudó en ofrecerle una copa. Gatita se acostó feliz e inmediatamente se durmió, sin preocuparse ya de que su amo pudiera desembarazarse de ella. Eso sentó un precedente. Cada noche, media hora antes de que Hugh apagara las luces, la daba una copita de licor. Durante una temporada mantuvo control del nivel del líquido en la botella. Gatita estaba con frecuencia en sus habitaciones cuando él se hallaba ausente, sabía lo mucho que ella disfrutaba bebiendo y no había cerraduras en aquellos cuartos, su rango le daba derecho a tenerlas, pero no se había molestado en pedirlas. Dejó de preocuparse cuando se convenció de que Gatita no le robaba bebida. De hecho, Gatita se hubiera mostrado aterrorizada ante el pensamiento de su amo. El ego de la joven apenas era mayor que el de un ratón, resultaba inferior que nada y lo sabía. Y también sabía que jamás poseería una cosa, ni siquiera un nombre, no lo poseyó hasta que Hugh se lo dio. Bajo las amabilidades de aquel hombre, ella empezaba a ser una persona, pero seguía siendo el más débil chispazo en su interior y asistía al mismo tiempo al temor de que un viento frío pudiera apagarlo. No se hubiese arriesgado a robarle, como tampoco se hubiera arriesgado a matarle. Hugh, medio a propósito, animó su confianza. Era una chica diestra en los servicios del baño, la dejó frotarle la espalda y prepararle las piletas, le permitió ayudarle a vestir en parte y a tener cuidado de sus ropas. También era masajista, a veces encontró placentero que le frotaran el cuello y la cabeza después de pasarse un día luchando con la letra impresa o siguiendo las líneas de algún pergamino y la joven se mostraba patéticamente ansiosa de hacer algo que la convirtiera en imprescindible, por lo menos, en necesaria. Gatita, ¿qué haces de día? Oh, principalmente nada. Los perros de subcasta principalmente no tienen que trabajar, si tienen labores nocturnas. Puesto que yo tengo trabajo cada noche, se me permite permanecer en el laboratorio hasta mediodía. Así lo hago, aun cuando no tenga sueño, porque el jefe de perros es capaz de ponerla a una a trabajar si la pilla dando vueltas y holgazaneando. Por las tardes, bueno, principalmente trato de pasar desapercibida. Eso es lo mejor, lo más seguro. Comprendo. Puedes esconderte aquí si gustas. ¿O no te lo permiten? La cara de ella se iluminó. Si me das un pase, podré. Está bien, lo haré. Puedes mirar la televisión, no, no hay a esa hora. Tú no sabes leer, ¿verdad? Oh, no, señor. No me atrevería a pedirlo. Hugh sabía que el permiso para aprender a leer no lo podía conceder ni siquiera Memtok, requería autorización de su merced y esta solo se concedía después de investigar la necesidad. Además, cualquier cosa que hiciese podría poner en jaque sus posibilidades de reunión con Bárbara. Pero maldición, el hombre ha de ser hombre. Aquí hay rollos y pergaminos. ¿Quieres aprender? Que el tío nos proteja. No jures. Si quieres y al mismo tiempo deseas mantener tu linda boquita cerrada te enseñaré. No te muestres tan asustada. No es preciso que decidas ahora. Dímelo más tarde. Pero no hables de eso a nadie. Kitten no lo hizo. Le asustó no anunciarlo, pero poseía el reflejo de la autoconservación y, sin saber por qué, sabía que informar esto pondría en peligro a todo su maravilloso modus vivendi. Gatita se convirtió en la vida familiar sustituta para Hugh. Ella le enviaba a trabajar animosa, le recibía con una sonrisa cuando volvía, hablaba si él deseaba hablar y jamás lo hacía a menos que le hablaran primero. La mayor parte de las noches ella se acurrucaba delante de la televisión. Hugh consideraba aquello como la televisión y era un sistema de circuito cerrado bajo principios ignorados por él, en color, tres dimensiones y sin líneas. Se representaba cada tarde desde el salón principal de los criados, a partir de las oraciones vespertinas hasta que se apagaban las luces, retransmitiéndola desde una casa especial y con salidas a los apartamentos de los sirvientes ejecutivos. Hugh lo había visto varias tardes, esperando alcanzar un mayor conocimiento de esta extraña sociedad en la que debía aprender a vivir. Comprendió que igual podía tratar de estudiar los Estados Unidos viendo una película del oeste. Era un detonante melodrama, con los actores representando como en un estilizado teatro chino y la intriga favorita parecía ser la del fiel sirviente que muere dolorosamente porque su señor pueda seguir viviendo. Gatita contemplaba la televisión, masticando su chicle y reprimiendo gritos de excitación, todo el rato mientras Hugh leía para luego suspirar felizmente cuando terminaba el programa, aceptar su copita de felicidad con profusión de muestras de agradecimiento y tocándose la frente, para irse tranquila a dormir. Algunas veces Hugh continuaba leyendo.
Leía mucho cada noche, a menos que Memtok entrara a visitarle, y casi la mitad del día. Hasta le sabía bien el tiempo que pasaba traduciendo para su merced, pues nunca descuidó esta tarea, era la clave esperanzadora para mejores cosas. Encontró necesario estudiar cultura moderna si tenía que traducir cuestiones inteligibles de la antigua historia. El Palacio de Verano poseía una estupenda biblioteca, se le permitió el acceso cuando dijo que era necesario para su trabajo. Memtok se ocupó de todas las gestiones. Pero su verdadero propósito no era el traducir, sino tratar de comprender lo que había pasado a su mundo para entender este mundo. Así, de ordinario tenía rollo en el lector, en su despacho, o en su sala de estar. Encontró admirable el sistema de imprimir en rollos, habían mecanizado la forma más antigua del libro, convirtiéndolo en un procedimiento mucho más eficiente que el de hojas encuadernada. No había más que dejar caer el doble cilindro en el lector, conectarle y estarse quieto. Las letras corrían delante de los ojos varios centenares de palmos de un tirón, hasta el final del rollo. Luego el rollo giraba un poco y seguía la línea inferior, que estaba impresa boca abajo con respecto a la que acababa de leerse. El ojo no perdía tiempo en recorrer de izquierda a derecha cada línea. Pero una ligera opresión aceleraba el dispositivo hasta la velocidad que el cerebro pudiera aceptar. Cuando Hugh se acostumbró a la fonética, adquirió mayor rapidez de la que había conseguido en el idioma inglés. Pero no encontró lo que buscaba. En alguna parte del pasado la distinción entre hecho, afición, historia y escritos religiosos parecía haberse confundido. Aun cuando le pareció claro que la guerra este-oeste que le lanzó de su propio siglo al actual, tuvo lugar en el 703 AC, antes del gran cambio, encontraba dificultades en conjugar el mundo que conociera con la historia escrita en aquellos rollos. No encontraba difícil creer en la propia guerra. Había experimentado solo a ojo de gusano sus primeras horas, pero lo que relataban los rollos concordaba con las posibilidades, misiles y bombas que ascendían sus primeros minutos al brillante primer golpe y a un contraataque en masa y destrozo de ciudades desde Pekín a Chicago, desde Toronto a Smolensk, tempestades de fuego que causaron 10 veces más daño que las bombas, gas nervioso y otros venenos que remataron lo que iniciaron las explosiones, epidemias que se incubaban cuando los sorprendidos supervivientes estaban reanimándose y comenzando a esperar. Plagas que se produjeron con más fuerza cuando ya la radiación atómica no era mortífera. Sí, podía creer eso. Los grandes cerebros lo habían hecho posible y los tontos trabajaron porque no solo la posibilidad fuese un hecho real, sino que jamás creyeron en eso cuando los inteligentes produjeron lo que les ordenaban los tontos. No, se recordó a sí mismo, no es que creyera en mejor rojo que muerto o dejaba de creerlo. La agresión había sido infernalmente unilateral y no lamentaba ni un megatón del contraataque en masa. Pero allí estaba. Los rollos decían que mataron a todo el hemisferio norte. ¿Pero qué pasará con el resto? Se decía aquí que los Estados Unidos, durante la guerra, mantenían su población negra en la categoría de esclavos. Alguien había arrancado un siglo. ¿A propósito? ¿O era una sincera confusión por carencia de archivos? Sabía que hubo una gran quema de libros que duró 2 siglos durante el torbellino e incluso después del cambio. ¿Era historia perdida, como Creta? ¿O los sacerdotes lo querían así? Y después, cuando se clasificaba a los chinos como blancos y a los hindúes como negros. Sí. Estrictamente en el color de la piel, los chinos y los japoneses eran tan claros como el blanco de su tiempo y los hindúes eran con certeza tan oscuros como la mayor parte de los africanos, pero ese no era el orden antropológico admitido en su tiempo. Claro, si todos se referían al tono de la piel y aparentemente eso es lo que pretendían, no podía discutir. La historia sostenía que los blancos, con sus costumbres diabólicas, se destruyeron mutuamente casi hasta el último individuo, dejando a la raza oscura, inocente, caritativa, piadosa, bien amada por el tío todopoderoso para que heredase la tierra. Los pocos supervivientes blancos, cuya existencia era prever la merced del tío, habían sido socorridos y animados como niños y ahora eran numerosos bajo la guía de niebla de los escogidos. Así se leía. Hugh pudo ver que la guerra azotó a Norteamérica, Europa, toda Asia, excepto la India, pudo matar a la mayor parte de los blancos y casi a todos los chinos. Pero ¿qué había pasado con la minoría blanca de toda Sudamérica, con los blancos de la Unión Sudafricana y los australianos y los neozelandeses? Por mucho que buscó, Hugh no pudo encontrarlo. Lo único que parecía seguro era que los escogidos eran morenos, mientras que los criados tenían rostros claros y de ordinario eran pequeños. Hugh y su hijo excedían en altura a los otros criados. Por el contrario, los pocos elegidos que había visto eran hombres grandotes. Los blancos de aquella época descendían principalmente de australianos. No, no podía ser, los australianos jamás fueron bajitos. Y aquellas expediciones de Merced eran ataques en busca de esclavos. ¿O de aniquilamiento?
o como decían los rollos, misiones de rescate para los supervivientes? Las quemas de libros podrían explicar estas discrepancias. No resultaba claro a Hughes si todos los libros fueron lanzados a la hoguera, o se les perdonó la vida posiblemente a los técnicos porque quedaba claro que los escogidos tenían una tecnológica superior a la de su época, parecía improbable que hubieran empezado desde lo más bajo. O no lo era. Toda la tecnología de su propia era necesitó menos de 500 años para llegar a su cumbre, y aún este progreso se efectuó en el último siglo y aún más durante las últimas partes de una generación. ¿Podría el mundo haber retornado a las épocas oscuras, saliendo de ellas y arrancando hasta un nivel muy superior en 2000 años? Pues claro que sí. De cualquier forma, el Corán fue el único libro oficialmente exento del fuego y Hugh albergaba la sospecha de que el Corán tampoco se salvó. En su casa del siglo XX poseía una traducción del Corán y lo había leído varias veces. Deseo ahora haberla guardado en el refugio, porque el Corán que leía no concordaba con el que retenía en su memoria. Había un detalle, recordaba que Mahoma era un árabe pelirrojo, este Corán mencionaba varias veces el color de su piel indicando que era negro. Y Hugh estaba seguro de que el Corán se encontraba libre de racismos. Esta versión mejorada parecía impregnada de tal defecto antirracial. Además, el Corán presente poseía una especie de Nuevo Testamento absurdo. Hubo una especie de profeta, al que ahorcaron por predicar. Todos los viejos pergaminos y rollos estaban señalados con una horca esquemática. Hugh no opuso objeciones al Nuevo Testamento. A lo que sí se oponía era al trabajo revisionista en las palabras de ese profeta, hecho aparentemente para que encajasen con el nuevo libro. Eso no era noble, eso era un engaño. Encontró Hugh que la organización social era casi turbadora. Comenzaba a formarse una imagen de una cultura compleja, estable, incluso estática, gran tecnología, pocas innovaciones, suavidad, eficiencia y también decadencia. La iglesia y el estado eran una sola cosa, una lengua, un rey, un pueblo, un dios. El señor propietario era soberano y supremo pontífice y poseía todas las cosas por la merced del tío y los señores protectores, tales como Pons, eran sus lugartenientes y usufructuarios. Sin embargo, existían en abundancia ciudadanos particulares, elegidos, claro, los blancos no eran personas, tenderos, terratenientes, profesionales libres, etc. Un escenario ideal para un comunismo absoluto y totalitario, salpimentado, sin embargo, por lo que podía ser la empresa privada Infiernos, incluso había corporaciones, si es que entendía lo que estaba leyendo. El punto más interesante para Hugh, dejando aparte el desalentador hecho de su propio estado quedara fijo por la ley y las costumbres en un nivel semejante al cero, era el sistema hereditario. La familia lo era todo, aunque el matrimonio fuera casi nada bueno, resultaba algo presente pero sin importancia. La descendencia tenía lugar por línea femenina pero el poder lo acreditaban los varones. Esto confundió a Hugh hasta que de pronto lo comprendió todo. Pons era señor protector por el hijo mayor de una hija mayor cuyo hermano mayor había sido señor protector antes que Pons. El heredero de Pons, por tanto, era el hijo mayor de su hermana mayor. El título descendía por línea materna infinitamente, recayendo el poder en el hermano mayor de cada heredera hembra. No importaba quién hubiera sido el padre de Pons e incluso importaba menos los hijos que tuviera, ninguno de ellos podría heredar. Pons heredó del hermano de su madre, su heredero era el hijo de su hermana. Hugh pudo ver que, bajo este sistema, el matrimonio jamás sería importante. La bastardía quizá fuera un concepto tan abstracto como para ser reconocido, pero la familia alcanzaría mayor importancia que nunca. Las mujeres, de los escogidos, jamás podrían ser degradadas, eran más importantes que los varones incluso, aun cuando ellos regían a través de sus hermanos y aquella estúpida religión lo reconocía. El único dios, tío poderoso, tenía una hermana mayor, la Mamaví Eterna, tan sagrada que ni siquiera se la rezaba y su nombre nunca se utilizaba para la blasfemia. Ella estaba simplemente allí, pero el principio eterno femenino quedaba toda la vida y todo el ser. Hugh tuvo la sensación de haber leído antes ya esta especie de descendencia, de tía a sobrino a través de la línea femenina, así que repasó la Enciclopedia Británica. Le sorprendió descubrir que aquella institución prevaleció en una época u otra de cualquier continente y en muchas culturas. El gran cambio se efectuó cuando Mamaloy por fin logró, trabajando de manera indirecta, como siempre, unir a todos sus hijos bajo un techo y colocar a su tío al mando. Entonces pudo descansar. El comentario de Hugh fue, comillas, que Dios ayude a la raza humana. Hugh continuó esperando a que su merced le mandara llamar. Pero pasaron 2 meses sin que ocurriese esto y Hugh comenzaba a temer que jamás tendría posibilidad de pedir permiso para ver a Bárbara. En apariencia, Pons no tenía interés en él mientras siguiera produciendo traducciones.
Traducir la británica parecía un trabajo de varias vidas, lo calculó así y decidió escribir una carta que envió a su merced con la remesa del día. Una semana más tarde, el señor protector le mandó buscar. Vino Mem toca por Hugh, bailando de impaciencia pero insistiendo en que Hugh se lavase los sobacos, se frotase con desodorante y se pusiera una túnica limpia. El señor protector no pareció preocuparse de cómo olía Hugh, le dejó esperar mientras hacía otra cosa. Hugh aguardó de pie y en silencio aunque Grace estaba presente. Su antigua esposa estaba tumbada en un diván, jugando con los gatos y masticando chicle. Miró de reojo a Hugh, y pareció ignorarles algo que su rostro adoptó aquella secreta sonrisa que Hugh también conocía, la llamaba la del canario que se comió al gato. El doctor Livingston supongo saludó a Hugh bajando de un salto, acercándosele y frotando el morro contra sus tobillos. Hugh se daba cuenta de que debía ignorarlo, aguardando a que el señor reconociese su presencia, pero este gato había sido su amigo muchísimo tiempo, no podía despreciarle. Se inclinó y acarició al gato. Los cielos no se hendieron. Su merced ignoró la falta del protocolo. Al poco, el señor protector dijo: «Muchacho, ven aquí. ¿Qué es eso de sacar dinero de tus traducciones? ¿Qué, en nombre del tío, te puede proporcionar la noción de que necesito dinero?» Hugh había sacado esa idea de Memtok. El jefe doméstico gruñía sobre lo difícil que era gobernar las cosas con el escaso dinero que recibía de las alturas y empeorando todo a cada año. Quizá complazcan a su merced las opiniones de este humilde servidor, que no tienen valor, es cierto, pero... Basta de floreos, maldito seas. Pons, en mi mundo jamás ha habido un hombre tan rico que no necesitase dinero. De ordinario, cuando más rico era, más necesitaba. El señor sonrió. Please a chance, please es lamentos. Hugh, veo que no estás olisqueando felicidad. Ahora las cosas siguen igual. Bien, ¿cuál es tu idea? Escúpela. Me parece que hay cosas en tu enciclopedia que podrían resultar beneficiosas. Procesos que se han perdido en los últimos 2000 años pero que ahora valdrían dinero. Está bien, hazlo. El género que me envías es satisfactorio, por lo menos, el que tuve tiempo de leer. Pero hay otras cosas insignificantes. Smith, John, nació y murió un político que no hizo nada y aún lo que hizo fue de escaso beneficio, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que sí, Pons. Está bien, pásate por alto esa basura y tráeme 4 o 5 ideas jugosas que yo pueda convertir en efectivo. Hugh dudaba. Pons dijo. Bueno, no me comprendiste. Me parece que necesito ayuda. Mira, no sé nada realmente, excepto lo que ocurre en el piso bajo. Pensé que Joe podría ayudarme. ¿Cómo? Tengo entendido que él viajaba contigo, viendo cosas. Es muy probable que pueda elegir materias que merezcan su estudio. Podría escoger los artículos, yo los traduciría y tú juzgarías si hay algo que valga la pena explotar. Te los puedo enviar resumidos, para que no pierdas tiempo con detalles si el asunto no lo merece. Buena idea. Estoy convencido de que Joe se mostrará feliz de ayudarte. De acuerdo, envíale la enciclopedia. Toda. Hugh fue despedido tan bruscamente que no tuvo ocasión de mencionar a Bárbara. Pero, reflexionó, no podía arriesgarse en presencia de Grace. Pensó en llamar a Duke, contándole que su madre estaba gorda y feliz en todos los sentidos, pero decidió dejarlo estar. Ignoraba si Duke se complacería al recibir un informe verdadero. No lo había visto en persona y era hora de que le importara su hijo.